Y muy buenas chicos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en otra entrevista del canal porque ahora vamos a traer un formato de entrevistas. Esta entrevista se está realizando ahora mismo en directo en Twitch. Vosotros la estáis viendo resubida en YouTube, pero la gente de Twitch ahora mismo la puede ver, puede participar en directo. Va a ser una entrevista en este caso al señor White, que está con nosotros ahora mismo, no está porque le tengo muteado, pero en breves va a empezar la entrevista con nosotros, que va a ser también un aspecto más personal, más chill, para conocerle un poquito. Así que bueno, si os apetece, pues quedaos y disfrutad de ella, ¿vale? Tendréis las redes del señor White tanto por la pantalla como por en la descripción del vídeo, para que le sigáis tanto en Twitch como en Twitter. Sí, creo que no tiene más, no le voy a poner LinkedIn. Así que sin más demora, vamos a empezar, vamos a venir por aquí, ¿vale? Y hola, hola, señor White. Madre mía. Hola, hola, Eor Samin, chico ganador de la LCE, canario además. Bueno, pero aquí sabemos que el importante eres tú, no soy yo. Aquí la entrevista es sobre ti. Y bueno, me parecía muy poco feo, vamos a empezar ya, me parecía un poco feo que en el tema de una entrevista se te pregunte de todo, pero no se te pregunte, White, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien, además vine a colación con una noticia de última hora. Acaba de meter Lucas Pérez, que le tengo en el Fantasy. Para quien no lo sepa, pues es una aplicación de colegueo con amigos, de ver qué hacen los jugadores en la vida real. Y estoy contento, tengo ese jugador, que además ahora hay una cosa que se llama clausulazos. Se lo robé a uno, en plan, justo antes de este partido. En plan, se lo robé, lo puse ahí un poco así, rapidillo y golito, callando bocas y bueno, pues contento, contento. Nada, y a ver, bastante bien. Porque además también la capturadora, que ayer publiqué que se me rompió la capturadora, yo ahí, en plan, vamos, no me jodas. Sí. Se ha arreglado sola, no sé por qué, se ha arreglado sola. Bueno. Cosas de la tecnología, un poquito señor White Boomer. Y nada, capturadora arreglada y todo va bien ahí, la verdad. Vale, perfecto. Aprovecho también para hacer dos incisos. Lo primero es que a este señor de aquí le veis en una foto porque las cámaras de Discord han fallado y parece ser que no nos cargan y por lo tanto no podemos tener la imagen de White. Tenéis la mía en directo, pero la de White he tenido que poner una foto de Imagine White, de Fantasy. No sé qué es, en plan, no sé, White que se fuma cosas y me ha pasado esta foto. A ver, es que es un filtro que se lo vi a Rayo, que lo tenía en plan en una foto de Instagram. Y dije, hostia, qué guapo el filtro. Y lo usé yo en una foto, o sea, en plan, y me hice una foto con el filtro también. Y me gustó la foto bastante. Y dije, pues mira, pues para perfil de Twitter. O sea, literalmente mi foto de perfil en Twitter. O sea. Vale, vale. Y por otro lado, pues para deciros a todos los que estáis en el chat en el directo que podéis participar con vuestras preguntas, podéis dejarlas y las iremos también haciendo a White a lo largo de la entrevista, ¿vale? La tengo bastante planteada. He trabajado bastante con César y espero que quede bien. Así que, pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Ok, todos te conocemos de tu faceta ahora twitchera, antes youtuberil, como yo, por ejemplo, como mucha gente. Entonces, me había pensado en empezar por ahí. Cuéntame un poco, ¿cómo es que decidiste empezar en el mundo de YouTube? ¿Por qué decidiste empezar a subir vídeos? O sea, en YouTube, ¿no? En vez de Twitch. Sí, en YouTube, en YouTube. Vale. Nos remontamos hace ya muchos años. O sea, no sé, quizás alguien me lo puede confirmar y corregir. No sé si 2012 o 2013. Y yo la verdad es que siempre soy una persona... he sido muy tímido, en plan antes. La verdad es que ahora ya no soy tan tímido, pero he sido muy tímido. Y no sé, la verdad es que quería romper esa timidez que tenía. Además de que siempre me ha gustado mucho pues, hacer bromas, expresarme, comunicarme. Y no sé, YouTube te permitía eso. Era una época a la que, bueno, es que esto ya viene mucho, mucho atrás. Realmente yo, pues, cojones, o sea, es que estoy hablando, claro, de mi canal de Pokémon. Pero es que yo he tenido canales antes. He tenido canales de Call of Duty en el que jugaba con varios amigos del barrio a Call of Duty. O sea, literalmente recuerdo que era... Buah, es que sí que puede ser 2010. En plan rollo cuarto de la ESO, que nos saltábamos... No hagáis chavales en vuestra vida real, pero nos saltábamos clases. Y jugamos al Call of Duty y las grabamos, las partidas. Yo también. Es que la verdad es que la historia de Call of Duty es muy larga. Y como resumen, digamos que yo empecé en YouTube hace 800.000 años en Call of Duty. Me divertía mucho el juego en el Modern Warfare 3. Y bueno, de hecho, tengo una anécdota en la que conocí a Vegeta77. ¿Cómo? ¿No tendrás que contar esa historia? Porque, a ver, tenía un canal que se llamaba Doom Gaming SP. Que con varios colegas, y claro, Vegeta, pues cuando empezó a crecer y demás, pues era un chico listo y sabía que quería crecer y demás y quería tomarse en serio de la plataforma y pedía recomendaciones y pedía pues como colaboraciones constantes, ¿no? Un montón de personas y no tenía miedo al tema de hacer spam y publicitarse y charlar con otras personas, con otros canales como para abrir comunicación, ¿no? Y pues uno de esos canales pues fue el nuestro, en el que nosotros a lo mejor teníamos como 100 suscriptores, 150, 200 o algo así. Y nos pedían en plan, oye, a ver si podemos grabar algún vídeo juntos, tal, no sé qué. Nada más fue recientemente cuando compramos la capturadora, que en aquel entonces era una epopeya comprar una capturadora, que era de las primeras que salían para la Play 3.
y recuerdo esa anécdota con Vegeta. Pero bueno, y el de Pokémon, pues principalmente ya era como una transición a yo dejar de hacer Call of Duty, me dejó de interesar ese videojuego y el contenido relacionado a ese, y a lo mejor tardé 1 o 2 años en decir, vale, pues me gusta mucho Pokémon, descubrí que existía Pokémon Showdown y dije, vamos a crearnos un canal de YouTube haciendo unas partidillas en plan... O sea, jugaba como Pokémon Showdown un poquillo, rollo en plan más... O sea, no full serio, no full competitivo, pero un poquito más por los memes, aunque tampoco era súper malo. Y por eso abrí el canal de YouTube. O sea, sé que me he rayado mucho, la verdad. O sea, espero no rayarme mucho con las preguntas. No, tranquilo. Si me rayo mucho, se me puede contar. Lo bueno es que ahora a mí me permites enlazar, además que ha estado súper guay la pregunta esta de lo que has contado de Vegeta. Y claro, yo te iba a comentar, es que no he caído, que quería hacértela, pero se me ha olvidado apuntarlo. Claro, habrá mucha gente que no te conozca, sobre todo si lo están viendo resubido en YouTube o en algún lado, por ejemplo. Entonces, no sé si a lo mejor voy a hacer yo una rápida presentación, añade tú algo si quieres. Pero vamos, Guaite es PokeTuber, es PokeTwitcher, streamer de Pokémon. Conmigo participa en la LSE, que es la Liga de Campeones de España, la liga competitiva de Pokémon que participamos varios streamers de Twitch. Y en su momento también pues tenía su canal de YouTube, jugaba al LOL, jugaba también a Pokémon de forma competitiva, de hecho así le conocí yo. Y bueno, cuenta algo más de ti, quién eres, dónde vives, qué haces con tu vida aparte de ser streamer también. A ver, si me tengo que presentar, pues eso, como streamer, pues sí, yo diría streamer de Pokémon, principalmente, lógico, ¿no? Uh-huh. Y más centrado en el competitivo, diría, y también un poquito últimamente streamer de variedad, la verdad. O sea, estoy jugando a muchas cosas diferentes. O sea, no creo que solo lo que haga en mi canal sea Pokémon, pero es verdad que el contenido más importante, y yo porque el que creo que merece la pena la gente suscribirse, en plan en Twitch, al menos como plataforma, diría que es Pokémon, porque, no sé, además doy ciertas recompensas a los suscriptores, como... después del LCMM ya haré como más cosas respecto a exclusivas, en plan rollo, este torneo exclusivo solo para personas que estén suscritas actualmente ya y demás, y participar en ciertos debates y demás, que también será con suscriptores que sean exactamente activos, pero bueno, eso también lo he pensado rollo aplicarlo de cara al siguiente mes. Porque a lo mejor otra persona pues ya ha gastado su suscripción con Amazon Prime y claro, decirle justo ahora, oye, tal, en plan dejar un mes de antelación me parece más correcto de cara a empezar a como imponer esas restricciones que siempre han estado, pero muchas veces pues se me han ido pasando. Como cuando digo, voy a poner anuncios tal, y luego se me pasa. Eso nos pasa a todos, tranquilo. Eso de olvidarnos sí. De poner anuncios, al final uno se pone a streamear y lo que menos piensa es en el dinero. Bueno, no sé, al menos en mi caso. Supongo que en el tuyo también. En el mío no. En el tuyo. Tú eres un sucio avaricioso. Yo soy un capitalista, hombre, aquí. Vale. Pues hablando de tus inicios en YouTube, hay un vídeo en YouTube por ahí, que es tu primer vídeo, en el cual es con Pikmin jugando un combate en la Nintendo 3DS. Entonces, ¿quién es Pikmin? Literal era con Pikmin. Eso no me acuerdo, tío. No me acordaba que era con Pikmin. Pues, a ver, es un colega del barrio. O sea, es un amigo que sigue siendo amigo mío a día de hoy. En plan... tengo, en plan, dos amigos. Voy a intentar dejar de decir en plan, que lo he dicho como 3 veces seguidas. Y me cabrea cuando mi hermana lo hace mucho. Llevo una... O sea, son una relación mía junto con otro amigo que tengo desde hace unos, yo qué sé, 15 años fácilmente. O sea, aún más tiempo. En plan, nos conocemos de toda la vida. Y él le gusta Pokémon. O sea, en mi barrio, la verdad es que... soy vallecano, pues bueno, mucha gente pues no le gustaba Pokémon, no lo consideraba que era un poquito friki. Hubo una época en la que mucha gente dejó de jugarlo y él y yo seguíamos pues interesados en la... O sea, nos seguía gustando la franquicia, la saga, y jugaba de vez en cuando combates con él. Y bueno, y la verdad es que bueno, con perdón a él, que le follen, pero bueno, soy mejor que él jugando a Pokémon. Y como primer vídeo del canal era un combate jugando contra él, la DS, grabado con el móvil, hiper mega cutre, que ahora mismo veo eso y me da vergüenza ajena. Pero bueno, es fácil de encontrar en YouTube. Yo creo que si buscas Señor White primer vídeo... De hecho, creo que hubo un momento en el que hubo gente que le dio por poner... Aquí empezó la leyenda. Y yo, en plan, ¿qué puta leyenda? En plan, ¿quién soy? En plan, sí. Hay un comentario puesto por ti mismo en ese vídeo, porque en el minuto 5 o así, dices, prometo que en el futuro vendrán mejores vídeos. Y pones tú mismo un comentario que dice, minuto 5, vendrán mejores vídeos. Bueno, se ha intentado... A ver, el hombre hecho que... meme, o sea, el hombre hecho meme mismo, ¿eh? Es que la calidad de mis vídeos, a ver, yo qué sé. A ver, he ido mejorando un poquito, ¿no? Mi calidad ha ido mejorando bastante, o sea, todo el mundo, te comparas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pone que hace 6 o 5 años. Hablamos de tiempos, que no quiero hacer spoilers de las entrevistas, pero hablamos de tiempos cuando se inició Señor White Humor. Hablamos de esos tiempos. A ver, es verdad que si lo piensas, es que en verdad, es que si lo piensas, mi contenido siempre ha sido... bastante similar, o sea,
desde que empecé, rollo por 2013-2014, sí. Eran ya sesiones de Pokémon Showdown, vídeos de Pokémon Showdown. Ahora, ya es verdad que no hago mucho Pokémon Showdown, obviando los, el contenido competitivo que hago, que es más relacionado pues, para crear comunidad. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que en ese sentido, mi contenido es muy similar, o al menos lo que era mi base, o al menos cuando lo dejé mi primera etapa de YouTube. Claro, es que yo he hecho mis trabajitos de investigación y he visto que la mayoría de tus vídeos, al principio hacías bastante LOL, lo combinabas así con alguna serie traviesilla de Pokémon Nuzlocke, tal, que bueno, por ahí está Pokémon Omicron y todas estas. Sí. Y también analizabas el E3, entonces si quieres hablar un poquito de esto, ¿cómo te dio por analizar el E3? Vale. Por cierto, la gente también se puede motivar o a reaccionar a las preguntas o a poner algo. Tengo el chat abierto, en plan, puedo leer si alguien en el chat pone alguna pregunta interesante, pues sé que no soy yo, la podemos leer. Claro. Y, a ver, como te he dicho, yo nunca me he sentido exclusivamente de Pokémon, aunque al final mi contenido ha sido casi siempre de Pokémon, ¿no? Uh-huh. O sea, he hecho pues cosas relacionadas con otros medios, otros mundos, y a mí la verdad es que yo dije, mira, siempre he seguido el E3, salvo el anterior o este mismo por el tema del COVID y demás, no ha sido un E3 propicio como tal. Pero siempre he seguido el E3, me he visto todas las conferencias y no sé, me parecía un contenido interesante que hacer a la gente. La verdad es que siempre te he dado mucha variedad y siempre me ha gustado mucho analizar videojuegos, el mundo de los videojuegos y demás. Y no sé, en ese sentido pues me gustaba... Uy, ha habido un momento ahí con la webcam, digo, a ver si se funciona. No, he sido yo que la voy quitando y la pongo de vez en cuando a ver si vuelve. Plan... Ah, vale. Y nada, pues simplemente eso, que siempre me ha gustado mucho el E3, siempre me ha gustado charlar sobre diferentes temas y este ha sido uno de ellos, el E3, que bueno, sí que salvo el año pasado, yo creo que siempre lo había traído en YouTube, salvo cuando dejé YouTube, que ahí ya dejé de hacerlo también a posteriori. Vale, pues a ver, la verdad es que si nos centramos en Pokémon, que es como así, digamos, el grosso modo, en plan atacar el tronco, a mí me surge siempre curiosidad. ¿A ti qué es lo que te llamó de Pokémon para que te gustara tanto? Porque yo también, a mí hubo cositas que me llamaron, pero somos de generaciones distintas, nos iniciamos con juegos distintos, cada uno tiene su historia, entonces me gustaría saber la tuya y que la dieras a conocer. A ver, a mí Pokémon, la verdad es que desde niño, pues yo soy del 96, la franquicia en España llegó en el 96, no recuerdo cuándo empezó la serie de animación, pero yo recuerdo siendo muy niño, viendo la serie de animación. Lo siento, que le den a los que dicen, no, es que el anime de Digimon es mejor que el de Pokémon. Mira, me parece muy bien, pero un Pokémon, o sea, un Digimon es una pedazo de mierda. O sea, hay un Digimon que literalmente es una mierda. O sea, Pokémon molaba más. También, para mí también el anime me gustaba más que el de Digimon, porque el Digimon es como que se tomaba siempre en serio, o sea, muy en serio a sí mismo. Y al final, yo qué sé, a mí también me gusta, o sea, me ha gustado más el mundo Pokémon, pues por las cosas sencillas, realmente la amistad que tienen los personajes entre sí, con sus Pokémon y demás, esa relación que podían tener así Charizard y todo eso. Y respecto al mundo de los videojuegos, pues me inicié con el Pokémon, o sea, tardé mucho realmente, bueno, mucho entre comillas en iniciarme, con Pokémon Rubí. O sea, aún recuerdo cuando, o sea, de hecho es que lo pensé el otro día, que aún recordaba cuando fui a comprar por primera vez, recuerdo en qué supermercado fue, en un Alcampo de Moratalaz, y recuerdo que fui a comprarlo con mi padre y estaba súper ilusionado de jugar el Pokémon Rubí, ahí flipando con la carátula súper bonita y con Groudon, o sea, no sé. Y además es que, bueno, la experiencia me encantó, o sea, la experiencia de Pokémon Rubí. Además, creo que es un juego que no sé, es un juego que Pokémon Rubí siempre me ha gustado y siempre lo voy a defender. Incluso creo que ha envejecido bien, porque el tema de los Regis y todo, es que creo que le da una aventura, un simbolismo a comprarte la guía, a estar ahí investigando con la guía, en plan, ah, vale, para capturar este Pokémon tengo que hacer esto, tal, no sé qué. Cosa que ahora, pues sí, a ver, existe en el sentido de que hay Pokémon más difíciles de encontrar, que tiene que a lo mejor un X hora del día, o cierta climatología en cierta zona del safari, bueno, o evoluciones hiperlocas, ¿no? Rollo, tiene que estar a este porcentaje de la vida y subir de nivel en este sitio. Pero bueno, no sé, la emoción de la aventura que sentí con el Pokémon Rubí, la verdad es que no la he sentido con ningún otro. Y no sé, fue una introducción, yo creo que a la saga, pues, muy bonita. Y yo creo que de muchas personas también. Yo creo que sí, o sea, cuando dices que el Rubí al menos ha envejecido muy bien, yo creo que en general la mayoría de juegos de Pokémon antiguos han envejecido bastante bien. También es verdad que los remakes a veces ayudan también. Ayudan a tocar a las nuevas generaciones. No creo que ayuden a que envejezcan bien, porque no tienen nada que ver, son juegos distintos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mientras primera y segunda generación a mí me parece que no han envejecido nada bien. Ah, vale. Tercera y cuarta, a mí me parece que sí lo han hecho. Y, por ejemplo, aquí nos dice Renato
que Pokémon Rubí, que es un clásico, y que la tercera generación es el juego de los 95-2000, casualmente. Tú eres del 96, yo soy del 2000. Y mientras que tú eres más de tercera generación, yo soy de cuarta. Sí, pero bueno, yo creo que a partir del 99 sois de cuarta. A ver, también es verdad que yo me inicié muy tarde, porque yo tenía la Nintendo DS y demás, pero bueno, mi historia es aquí distinta. A mí me dieron una tarjeta piratilla de estas, que chicos, no pirateéis, chicos, comprad los juegos. Y me dieron una tarjeta piratilla que tenía todos los juegos, y mi madre me la regaló, y tenía mogollón de juegos, y yo me apetecía muchísimo jugar al Pokémon, porque en mi casa tiene una guía del Pokémon Platino, y me la había leído sin jugar al juego, porque Giratina estaba guapo. Yo vi a Giratina en la puerta y dije, esto me lo tengo que jugar. Esto me lo juego. Y me la leí. Y dije, guau, qué ganas de jugar a esto, tal. Pero... ¡Ojo! ¡Ojo, funciona la webcam ahora! ¡Ahora sí funciona! Vale. Sí, la mía ha funcionado, hostias. Perfecto. Ya, la mía ha funcionado, hostia. A ver, espérate. Con que funcione la tuya a mí me sirve, así que bueno. Hostia. A ver, sí, si la mía funciona. Así. Dame un segundo. Coño. Hostia, lo malo es que no puedo meter en plan como reflejo para que se me vea como si te estuviese mirando a ti. Es que, hostia, es raro. Mira, bueno, me coloco así o algo para mirarte a ti más fijamente. Si te acostumbras, vale, a mirar si a otro. Algo así. Vale, ya está. Ah, me estoy equivocando. Vale, ahora. Ahora sí, ya se ve guay. Perfecto, sí. Perfecto. Vale, genial. Genial, vale. Pues estaba contando que yo empecé de esa forma y me descargué el Platino, pero tardé bastante. O sea, salió y tardé como muchísimos años más en poderlo jugar. Y yo me acuerdo que empecé bastante tarde. Además, que solamente jugué al Platino, nunca jugué a quinta. Jugué a sexta ya más tarde, pero tardó mucho tiempo en salir. Sí. Y la verdad que empecé por ahí, pero es verdad que cada uno tiene su propia historia y demás, y su aventura. No sé si querrás contar algo de tu primera aventura del Pokémon Rubí. ¿Algún dato así curioso? ¿Alguna anécdota graciosa y entretenida? A ver, no sé hasta qué punto te la he llegado a comentar, Max, pero en verdad sí que hay anécdotas, porque tengo, o sea, yo en ese momento subía todos mis Pokémon a nivel 100. Y obviamente era otra época, ¿vale? O sea, ahora tú ahora mismo, pues, yo qué sé, sabes ya todas las evoluciones de todos los Pokés. Lo buscas en un momento en Google y aunque no lo quieras, te encuentras un spoiler de las evoluciones de los Pokémon, ¿no? Y yo, verdad, que por ejemplo, tenía un equipo pues con el que era mi inicial favorito, que era Sceptile, y le tenía como Grovyle. Y al nivel 100, Grovyle me subió a Sceptile. Y dije, hostias, qué difícil que me suba en plan. O sea, otros Pokémon pues me habían subido de nivel bastante mucho antes, su evolución final. Pero el caso de Grovyle, me subió a Sceptile al nivel 100. Ni tenía la piedra eterna, ni pulsaba el botón, ni mierdas. O sea, literal, cuando me subió Sceptile a nivel 100, o sea, Grovyle a nivel 100, fue cuando me evolucionó. Y yo pensando, joder, qué raro, pero bueno, ha sido... O sea, yo pensando, pues Sceptile siempre evolucionaría a nivel 100. Y no sé, esa anécdota la verdad es que me parece flipante. O sea, la pienso a día de hoy y digo, ¿cómo coño me pudo pasar eso? En plan, ¿fue un bug del juego? No sé, en plan, algo muy random, la verdad. O a lo mejor es que eras boomer sin ser boomer. Eso poco se valora. Pero te lo juro. Del niño, o sea, white, del niño white boomer. En lugar de señor white, niño white boomer. O sea, es que no lo entiendo. O sea, no pulsaba B ni hacía nada. Realmente fue, o sea, pero bueno, menos mal que a nivel 100 me evolucionó, porque si no me quedo con un Grovyle. A ver, Grovyle su diseño mola mucho, pero joder, me gusta más Sceptile. Bueno, para quien le guste Mundo Misterioso, Grovyle, a lo mejor le tiene más cariño a Grovyle que a Sceptile, ¿no? Pero supongo que en tu caso, siendo Pokémon Rubí sí. Y demás, pues mejor Sceptile, ¿no? A ver, y en el propio anime también la gente prefiere a Grovyle que a Sceptile. O sea, Ash evoluciona a Sceptile en el frente de batalla. O sea, pasa ya la Liga Pokémon cuando lo evoluciona. Claro. Y después hablas también del tema de los legendarios, que no sé cómo de crítico querrás ser con las nuevas generaciones. El tema de los reyes, hay que admitirlo, que yo creo que es de los mejores eventos de legendarios. Voy a bajar un poquito la música. Es de los mejores eventos de legendarios de todos los juegos de Pokémon. Sí. Sobre todo también si los comparas, yo creo que está a la altura de Darkrai, también es un evento que está muy guapo. Y Shaymin, el pasito de flores, tal. Rotom, que tendrías que meter en la mansión a partir de las 12 de la noche, que así tenga su rollito misterioso. Los reyes son súper, son la hostia. Y ahora, claro, ahora directamente te los regalan. Toma, en plan, aquí tienes tu DNC Shiny. ¿Qué gracia tiene eso, no? A ver, a mí sí me gusta. O sea, a mí me gusta. Sí me gusta cómo se han introducido este DLC. Es verdad que. Sí, no, me gusta cómo se han introducido este DLC, sin más. Creo que se han introducido bastante bien. Además, es verdad. O sea, no es hasta cierto punto, es verdad que es como demasiado. Muchos eventos como de golpe. Quizás hubiese distribuido un poquito más juntándolo con lo de la copa de armadura. O sea, perdón, la copa de armadura. El DLC primero, que tiene que ver con la armadura. No recuerdo ahora en qué. Este es el de la Nieves de la Corona, ¿no? Y el anterior era algo de la armadura. No sé, pero sí me ha gustado. Creo que ha sido muy positivo. Y si esto realmente encamina a cómo van a empezar a tratar eventos de legendarios para el futuro. O sea, porque yo creo que estos son los mejores eventos de legendarios. Porque el de Darkrai mola, te llevan a una isla.
pero es que te llevan a una isla y ya está, como en otros eventos, como que se le hicieron y demás, ¿no? No, hombre, no. En el... Hombre, el de sí, Celebi pero, mola, claro. El de Celebi mola porque, por ejemplo, encuentras con Giovanni y todo eso. Claro, pero, eso es verdad. Pero, no sé, yo creo que está, es, o sea, no sé, yo creo que puede ser un buen síntoma de cara a cómo puede ir avanzando la franquicia respecto a eventos de legendarios. Porque creo, a ver, Arceus también estaba bien, ¿no? Había Arceus también, así. Que tienes que conseguir la flauta sur, ir al Monte Coron, entonces tocabas la flauta para unas escaleras, Arceus arriba. Hombre, no sé. Será que a lo mejor yo lo recuerdo con cariño por eso de que fue mi primera generación y tal, pero. A ver, Salvo Manafi, yo no he conseguido legendarios de forma muy normal, la verdad. O sea, perdón, siempre he conseguido los legendarios normales, pero Manafi es el único que conseguí porque tenías que pasarte el Pokémon Ranger, que es una franquicia. O sea, me gusta Pokémon Ranger, también me gusta Pokémon Mundo Misterioso, ¿no? Pero sí, no sé, la verdad es que el tema de los legendarios, pues, a ver, yo creo que ha habido un estropicio, ¿no? En sexta generación y séptima, ahí literalmente regalándotelos y los remakes con Latios y Latias. Sí. Ahí sí, ahí hubo un decrecimiento, o sea, una bajada de nivel bastante gorda, pero creo que se está recuperando la franquicia de eso. Hay que ver, porque bueno... Ahora que quizás están a lo mejor también se ven los últimos anuncios, ¿no? Quizá más centrados en todo este tema de los DLCs, de las aplicaciones de móviles, de tal, que descuiden un poco la saga principal de videojuegos, que ahora el anime pues tampoco sé si va a ir muy bien. A mí la verdad que el de Sol y Luna me gustó. Y el de Aventuras del Crepúsculo también ha estado muy guay. A mí me ha gustado mucho. Sí, estuvo muy bien. Y me apetece también ver cómo va a seguir avanzando. Así que yo tengo el de Crepúsculo también está guay. ¿Cuál? El de Espada y Escudo yo lo estoy viendo, voy al día. Bueno, no he visto el último, pero me está gustando mucho. Yo no me lo he visto, así que a lo mejor me lo empiezo por ver, la verdad. Y bueno, seguimos en Pokémon, pero ahora vamos a la faceta importante. Tu canal es competitivo, entonces, ¿cómo es que tú te iniciaste en el competitivo? ¿Cómo te dio por decir, voy a jugar Showdown? Uf, pues a ver, es que no recuerdo si fue porque me apeteció o porque... O sea, no recuerdo muy bien por qué fue. O sea, creo que quizás también... O sea, pudo ser porque en aquel momento Dual Revolver hacía vídeos de Pokémon Showdown y dije yo, hostias, qué guay, Pokémon Showdown. Es verdad, Pokémon Showdown lo descubrí por los vídeos de Dual Revolver, que Dual Revolver tiene su pasado respecto a Call of Duty. Júramelo. Y dije, ostras, qué guay, en plan, Pokémon Showdown y demás. No sabía que se podía jugar combates online, porque claro, antes combatir online era una historia. En plan, yo le pegué una viciada tremenda al Pokémon Battle Revolution, ahí jugando con Mewtwo con yo primero. Recuerdo que no sé si me iba bien y me dieron un premecito de estos de subtítulo que pone como campeón de primavera o algo así. Y yo pensando, coño, a lo mejor es que he jugado muy bien en primavera y he ganado muchos combates. Ni puta idea. Yo me creía esa trola, a lo mejor no es así. Pero bueno, yo qué sé, pues siempre me había gustado los combates Pokémon. Y cuando vi que existía Pokémon Showdown, pues se me iluminaron los ojos diciendo que puedo combatir con cualquier otra persona del mundo creando yo los Pokémon sin ningún problema, de forma óptima y demás. O sea, súper guay. Y motivado con que ya había alguien hacerlo, pues dije, pues yo también voy a hacer estos vídeos. La verdad que yo que creo que Dual hacía menos vídeos y... Más menos vídeos que yo, y yo pues hacía más vídeos, o no me acuerdo si hacía. Bueno, yo creo que siempre he subido muchos vídeos realmente. Pero sí, la verdad es que así es como conocí un poquito más el competitivo, yo creo. Claro, porque hasta donde yo sé, yo tengo entendido, y esto lo sé por trabajo propio, de investigación, tú te desentendiste de Pokémon, te desenamoraste. Hubo un momento en el que dijiste, qué puta mierda es esta de Wobbat y Zubat, en plan, ¿qué es esto? Pero después llegó Mega Lucario, te tocó a la puerta y te dijo, hola, guay, he venido a enamorarte. Viste las Mega Evoluciones y dijiste, esto es lo mío, ¿no? Vale, sí, a ver, yo creo que ha habido siempre, todos, hemos tenido una época en la que hemos dejado Pokémon, todos. Ha habido un momento en el que nos hemos sentido demasiado mayores para seguir jugando a Pokémon y nos hemos alejado de la franquicia. Luego, pues, has vuelto y has dicho, coño, qué gilipollez, puedo hacer lo que salga de la polla, da igual la edad que tenga. Y ese momento, pues, coincidió cuando también mucha gente se bajó del barco, que fue en la quinta generación. En el Pokémon, o sea, Pokémon Negro no me gustó mucho en ese momento, la verdad, porque todo, o sea, yo siempre he valorado mucho el diseño de los Pokémon. Y no me gustó el diseño de los Pokémon de Pokémon Negro, la verdad, cero, nada. Y combinado eso con que, a ver, sí, la historia estaba bien, pero, y gráficamente tampoco me parece una mejora de lo que es Pokémon Platino. O sea, ese diseño medio pixelado así raro que tiene el Pokémon Negro, ahora lo veo y no me parece malo, pero en su momento me sigue pareciendo incluso a día de hoy peor que Pokémon la cuarta generación. Y que los pixel art en plan más sencillos de tercera y demás, también me parece peor ese diseño gráfico. Así que se juntó muchas cosas, el diseño de los Pokémon, el diseño gráfico, la edad, y dejé pues eso a partir de la quinta generación. Y luego cuando vi, no Mega Lucario, cuando vi a Mega Charizard,
dije, wow, en plan, y por ejemplo, Mewtwo también es mis Pokémon favoritos, aunque sus megas no me gustasen, pero sobre todo con Mega Charizard dije, ¿qué cojones? O sea, estaba hiper guapo, me enamoré mucho del diseño de Mega Charizard X, y ahí volví a jugar Pokémon. Y dije, mira, me compro la 2DS y me compro los Pokémon, sin miedo y sin problema. Claro, es que Mega Charizard, claro, en esos momentos volví a tener tipo dragón. Bueno, volvía no, sí. Lo tenía por primera vez. Sí. Entonces, claro, enamoraba, ¿no? A mí, yo me acuerdo, yo empecé en cuarta, quinta nunca la jugué. Hasta hace 3 meses en el canal nunca había jugado quinta generación. Y llegué a sexta generación que ya me pilló, en plan, justo dejé Platino, empecé a investigar más el tema de YouTube y acababa de salir Kalos. Y entonces ahí dije, oh, este está muy guapo, tal. Y además, te puedo decir perfectamente los canales por los que lo conocí, tal, y a día de hoy me encanta saber que tengo una relación con esas personas que me iniciaron en el mundo. Bueno, me inicié yo, pero gracias a esas personas, y me caen súper bien. Tú llegaste más tarde, pero bueno, también formas parte de esa relación. Claro, es que Quinta, yo no creo que Quinta tenga malos diseños, si te paras a pensarlo. O sea, los ves en retrospectiva y dices, algunos son muy malos. Hombre, sí. Mira, Darmanitan es mi Poké favoritos a nivel competitivo. Vale. Pero es que el diseño es feo. Es ¿qué dice? Una especie que, porque te has acostumbrado, nos pasa a todos. Toxapex no. También me parece feo, pero es que te acostumbras a lo feo. Toxapex es un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que son diseños feos, es que te acostumbras a verlos. No, pero es que dices, a mí no me puedes decir que son feos un Chandelure, un Visearp. Están súper guapos. Chandelure está bien y Visearp está bien, pero es que no sumo casi más de 10 Pokémon guays. Crocodile también mola. ¿Cuál? Crocodile también mola. Ah, Crocodile, sí, Crocodile está muy chido. ¿Qué más? A mí Jellicent, personalmente Jellicent, me atrae mucho la idea. También por lo que está basado. No es que me haya acostumbrado, sino porque cuando sabes también un poquito más el trasfondo... Es que también tuvo que esa generación copió muchas ideas de la primera. Sí, plan, eso sí. Vamos a tener un Hitmonlee, un Hitmonchan de esta generación. Vamos a tener un Golem de esta generación. Vamos a tener un Zubat de esta generación. Vamos a tener, yo qué sé, muchas copias. A ver, todos lo tienen, pero quizá esta es la que sea más cantosa. O sea, todos tienen el típico, la rata de generación, todos tienen el bicho de la generación, todos tienen, no sé si el tipo volador también de la generación, o sea, a la par que está Pidgey, pues está Starly y está Tailor. A ver, el volador sí, pero el rata ahora mismo no recuerdo cuál es el rata de... está Pikachu, está... Ah, bueno, Pichu, Dedenne, Pachirisu, todos esos. Pero eso no las cuento, eso me parecen incluso diseños sanos, porque son diseños que sirven de cara a cómo va avanzando la aventura. Por ejemplo, los diseños de los bichos de la primera generación están basados, que son Pokémon, para introducirte el mecanismo de la evolución. O sea, en ese sentido son muy inteligentes metidos los bichos en la primera generación. Eso sí es verdad, eso sí te paras a pensarlo, sí es verdad. Claro, pero ese diseño está metido en el resto de generaciones. Y ver los diseños, y hay algunos que están muy bien, pero es verdad que te meten de primeras un Pampur, un Pansage y un... No me sale el otro, un Pampur, Pansage y... No me sale. Ah, bueno, el de fuego. Y también te meten alguna Yalmucharna y tú dices, bueno, a ver... XD, no sé. Es verdad que a mí no son los más bonitos, pero algo de razón creo que tienes, pero difiero en algo también. A ver, estamos hablando de estética, es gusto personal. A mí no me gustaba casi ninguno. Y a día de hoy me siguen sin gustar, pero lo respeto más. Como es el caso de Armaitan, que le tengo aprecio por lo que es el Pokémon competitivamente. Le respeto, porque si no le respetas, de Choice Van Flerblitz a lo mejor me mata. Te vuela la cara. Si no le respeto, me atraviesa la pantalla y me mata, o sea. O sea, es de locos. No, pero Excadrill también es de quinta. Excadrill también está muy guay. Es que ahora no caigo. Tendría que tener el pseudón delante, pero tengo tantas cosas. Y son los peores iniciales de la historia de Pokémon. También. Hombre, eso si que Sniper no... está guapo. Samurott es una mierda. En Board también, lo siento. A quien le mira, guste. Snivy está guay porque hay un youtuber latinoamericano que tiene a Snivy. Y ya, en plan, que me hace gracia. Como, en plan, no sé cómo llamaba a la gente. O sea, es lo único por lo que respeto a Snivy. Literal, el resto me parecen feísimos. O sea, yo de hecho preferí. El que más me gusta es Samurott. Que tampoco es que sea un diseño espectacular, pero el que más me gusta es Samurott. Buah, pues a mí Samurott lo detesto con toda mi alma, me parece el más feo de todos. A mí no, porque competitivamente también me gustaba, con el Swordance, ahí Megahorn, Aqualle, bueno. Claro, eso también es verdad. O sea, estaría interesante acabar el directo con un buen tier list, ¿eh? No lo había pensado, la entrevista con un buen tier list salseante, ¿eh? No lo había pensado, ¿eh? Ya se verá, ya veremos, dijo el ciego. Bueno, acaba de ocurrirse una pregunta que noto por aquí, pero no sé, ¿quieres hablarnos un poquito de los encantos que ves en Pokémon? Me refiero, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos dirías que te gusta de la franquicia? A ver, lo que más me gusta es el... Uf, a ver, yo creo que incluso voy a empezar, o sea, mira que no soy una persona muy hater, ¿eh?
Pero creo es que verdad diría que nos que lo que acordamos más de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta. Es que me es más fácil recopilar lo que no me gusta que lo que no. Lo que, o sea, porque me gustan muchas cosas, pero no me gusta. Diría que la repetición o lo sobreseguro que va la franquicia. O sea, a mí me gustaría que hubiese más Pokémon XDs y Colosseum antes que. O sea, Espada y Escudo me ha gustado bastante, bastante. Sé que mucha gente se critica con el juego. Pero en ese sentido, a mí, por ejemplo, me gustaría que la franquicia pues, se la jugase un poquito más a innovar o a traer contenido que quizás no ha vendido tanto. Yo creo que un Pokémon XD quizás no vendió tanto. Sobre todo por estar con la GameCube. Y me gustaría decir más ese tipo de contenido. Que siempre el mismo juego genérico de Pokémon, que es combate. O sea, no sé, yo creo que me gustaría que se jugasen un poquito más en la historia y hiciesen algo más innovador que la típica aventura de derrotar a los gimnasios, Liga Pokémon, en fin. Por eso también me gustó también mucho Pokémon Sol y Luna. Pero viene a ser prácticamente lo mismo, realmente quitando los gimnasios por bichos enormes. Bichos enormes rechetadísimos que te hacían levelear que flipas, y entonces los combates de entre medio, que eso es una de las cosas que yo más critico de Sol y Luna, eran demasiado fáciles. Tenías que levelear para pasarte el Libani que Sí. te invocaba un Cazzuorn con día soleado, y eso no había quien coño lo matara. No, pero Lipilar tampoco. Yo creo que si más o menos tenías un equipo equilibrado y una buena estrategia, vas bien. No O sé si sea, yo, dije por Libani, quería ejemplo. decir Fomantis o Lurantis, pero Bueno, sí, tampoco en lo sé. plan, da igual. Me refiero a cualquiera de los. No me acuerdo. De Pokémon dominantes. Sí. Yo, sinceramente, pues lo que más me gusta de la franquicia, pues diría, pues el encanto que transmiten sus criaturas. O sea. Sí que, o sea, me gusta mucho el tema de que van, o sea, de que son muy monas, o sea, son muy monas y los diseños nunca son muy agresivos. Creo que en Digimon, creo que los diseños son muy agresivos a veces y aquí son como que se mantiene más dentro de algo medianamente incluso adorable. O sea, yo qué sé, puedes buscar en Google Feraligatr Kawaii, Feraligatr, que es un puto cocodrilo prehistórico que, yo qué sé, que te mata. Pero si buscas Feraligatr Kawaii, seguro que le encuentras así con los mofletes sonrojados o bailando rollo Totodile. O sea, cualquier diseño, incluso el más agresivo, puede ser medianamente. Por ejemplo, Hydreigon de la quinta no me gusta tampoco mucho. Porque ¿Qué me parece un diseño dices? demasiado agresivo. Y no pega mucho con lo que para mí es la saga Pokémon. Y bueno, no sé, sobre todo, pues yo qué sé, el sentimiento de aventura de la saga. Y creo que es un muy buen combate, unos muy buenos combates por turnos. En plan, un buen sistema Sí, de es un combates buen por RPG, turnos. ¿verdad? Yo creo que también, que destaco sobre todo que es un buen RPG. Y no sé si entramos tanto, o sea, no sé si entra también en parte de la franquicia o no. Pero la verdad que a mí me gusta mucho la comunidad que hay. No la comunidad en general, sino la comunidad que yo he encontrado dentro de Pokémon. A mí personalmente pasé por una situación complicada cuando estaba dentro de este tema de Pokémon y me ayudó mucho. Me ayudó mucho, conocí mucha gente con la que compartía muchos gustos, hablaba, ahí conocí a Luiso. De hecho, que por ahí pues tenga hoy tan día, a día de hoy tan buena relación con Luiso. Y a raíz de ahí pues también me decidí crear mi canal en YouTube y todo. Y estoy súper contento con toda la gente que conozco, que me llevo, que a día de hoy ya he conseguido ver en persona, que me apetece ver, que incluso diría, buah, qué ganas de cogerme un tren e ir a verte. Además que para mí que me cuesta todavía más porque soy de una isla y estoy como separado todo el mundo. No sé, yo creo que también la comunidad dentro de lo que es bastante buena. No sé, o sea, tiene sus cosas, como todas diría yo, que tienen a alguien que de repente la lía parda, alguien que tú dices, este te ha tronado la cabeza, pero no. No hablaría del iceberg viendo solo la punta. Sí. No sé, es mi percepción, pero que a lo mejor está equivocada. Te iba a No, hacer bueno, otra. yo me centraba en lo que era más el juego que la Sí, no, comunidad, la verdad. claro. Y el juego también. O sea, yo creo que. Está feo que lo diga, pero es que lo mejor que tiene Pokémon es la nostalgia. O sea, me explico. De lo mejor que tiene es que siempre a mi Pokémon me va a recordar a esta etapa de mi vida de, no te sé decir cuántos años, pero te diría que de 12 a día de hoy 20. O sea, yo prácticamente creo que he pasado ¿Pero hablas en más. tu vida Pokémon o para la gente en general? No, en mi vida como para la gente. O sea, creo que todo el mundo el Yo día de creo que para la mañana, gente cuando no seamos todos le hago viejitos, nostalgia, ¿eh? O diremos, sea, yo. no, pero mucha gente sí. O sea, a día de hoy, ¿quién no reconoce un Pikachu? Tú pones No, un hombre, pero eso no Pikachu. tiene que ver con la nostalgia. Eso tiene que ver No, con pero me que es. explico, claro, pero que ¿Quién tú no tienes reconoce a un. Darth Vader? Coño, pues lo mismo. Vale, te lo Porque compro, tienes son razón, claro. emblemas yo qué sé, del mundo. En Claro, pero plan. mucha gente nos hemos criado, o sea, yo con Pokémon, yo tengo amigos que a pesar de que no están ni la mitad de puestos en Pokémon que yo, les pongo algún Pokémon y me dicen, vale, este lo conozco, en plan, ¿sabes? A lo mejor no Pikachu, que te suena, pero te pongo un Gyarados, que es bastante conocido, pero dentro de lo que cabe, mi madre no me va a saber decir, este es Gyarados. Y me dirás, buah, estos Gyarados tal, me acuerdo a lo mejor de algún juego, de algún anime, tal.
Okay, yo qué sé, del Blastoise de Gairi o algo, rollos de estos, tío, no sé. Sí, a ver, bueno, es que no sé, yo es que Pikachu lo veo más pues como el Darth Vader, como, yo qué sé, como Friends, en plan, son emblemas de la cultura popular Friends. Contemporánea. O sea, tú sabes quiénes son los protagonistas de Friends, o sea, aunque no hayas visto Friends. Tú sabes quién es Pikachu, aunque no hayas jugado un Pokémon, no hayas visto la serie en tu vida. Tú sabes quién es Cristiano Ronaldo y Messi. Aunque no te guste el fútbol, son cosas que al final son como cultura general mínima. Claro. O sea, y a ver, o sea, no sé, es que me parece como que son cultura general mínima. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, no sé nada de, o sé muy poco de baloncesto. O sea, vea las redes de comunicación. O sea, fuera de yo qué sé, de no sé qué estamos hablando, ¿verdad? No, estamos hablando de cómo afecta Pokémon a nuestra vida. O sea, ¿me oyes? Sí, a ver, bueno, era de las cosas buenas y malas de la saga. Sí, a ver. Claro, no, a ver, sea, a mí afectarme a ver. En la vida, pues a ver, a mí en la vida, pues la verdad es que, no sé, me ha afectado, pues supongo que positivamente, en plan, a mí Pokémon me parece un gran entretenimiento, he conocido gente muy interesante y muy buena gracias a Pokémon. Entre ellas, pues, por ejemplo, Chis, y diría que es mi mejor amigo fuera de, o sea, en plan, dentro de lo que es el mundo de, mejor dicho, que le haya conocido en base a Pokémon. Uh-huh. Rayon también, Zen también, Charmy también. Tú también tendría muchas ganas de conocerte en persona, pero también te valoro como buena onda. Y no sé, mucha gente, bueno, George también. O sea, mucha gente, pues que yo sé, si me dejo alguno, pues a lo mejor sé que habrá esta persona conmigo. Pero, no sé, tengo mucho cariño a muchas personas que he conocido en persona. Que considero a muchos de ellos amigos de la vida real a día de hoy y que siempre que he ido a Barcelona o a otro sitio, pues me ha gustado verles si tenían la oportunidad. Justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era hablar acerca de los amigos que has hecho con el tema de YouTube, de Twitch y tal. Entonces, no sé si quieras profundizar a lo mejor un poquito la historia de cómo llegaste a conocer a Cheese, que es así como la persona que mejor te cae. También a George. Me inspira confianza porque, claro, es fácil conocer a alguien, por ejemplo, de Barcelona, de, yo qué sé, voy a decir de cualquier lado, de Gran Canaria, porque, en fin. Pero conocer a alguien de Latinoamérica es más complicado, ¿no? No sé. O sea, yo al menos lo veo así. Yo, de hecho, es que cuando empecé en Pokémon, sí. Cuando empecé, recuerdo que empecé llevándome con gente que también hacía vídeos de Pokémon Showdown, que eran latinoamericanos, creo. Y Lord Charizard era uno de ellos, pero Lord Charizard se centraba más en modos aventuras. Eliux, creo que se llamaba el otro tío, Eliax o algo así, que sí que era más Pokémon Showdown. Recuerdo que eché un combate contra él en su canal, le gané, eso sí que me acuerdo. Y también jugué contra Cheese, creo que Cheese me vino él a mí. Bueno, recuerdo, creo que fue en base a Eliux, esta persona, que era como el más grande de todo, en plan, que tenía a lo mejor como 1000 suscriptores, en una época en la que eran bastantes 1000 suscriptores. Uh-huh. Y recuerdo que era como que él dijo, venga, hacemos un combate en cada uno en su canal, tal, así os ayuda un poco a crecer y demás, y así también nos expandemos un poco todos, y encantado, perfecto, muchas gracias. Y recuerdo que él también combatió contra Cheese. Y Chis, pues, empecé a hablar con él, pues, porque Chis es buena onda y porque creo que ambos éramos los únicos españoles dentro de ese grupo. No recuerdo, es que George, no recuerdo cómo cojones le conocí. Entonces, estaría bien que George estuviese en el directo, porque no recuerdo si fue dentro de ese grupo, en verdad. Claro, es que son tantos años ya, que parece que no, pero son 7 años. Y se te olvidan pequeños detalles. Y claro, yo creo que George sí que le conocí también dentro de ese grupo, pero tengo mis dudas, diría que sí. Diría que sí, casi seguro. Diría que ellos también estaban en ese grupo casi 100%. Y yo, pues, con los que mejor me llevaban, porque jugaba con ellos también al LoL, eran con Cheese y George. O sea, principalmente avanzamos en nuestra relación también porque jugábamos juntos al LoL. Y lo pasamos muy bien jugando los tres. En plan, nos reíamos un montón aprendiendo a jugar. O sea, Cheese era el que mejor jugaba de los tres. Y yo, bueno, aprendía rápido. Luego he acabado, pues, superando su nivel de juego al de ambos. En plan, no es algo de falso, o sea, no es algo de soberbio. Sino que es así, es en plan simplemente números, estadística. En plan, ahora mismo Cheese el pobre no está para llegar ni a plata, creo. Y George, en su país sí, en su país creo que es oro. Pero en Latinoamérica es mucho más fácil llegar a oro. Esto no es racismo, ¿vale? Esto es simplemente que el servidor latinoamericano tiene menos nivel que el europeo y el servidor europeo tiene mucho menos nivel que el coreano, ¿vale? Esto no es racismo. Esto simplemente es como son los servidores del juego. Por cómo la gente se toma el propio juego y el nivel de los jugadores. Y yo que sé, ahí profundicé en mi relación con ellos. Y luego allá a Rayon le conocí
porque creo que alguien random, no recuerdo quién, quería estafar a alguien random de su, en plan, alguien random latinoamericano que yo conocía, quería estafar a alguien random de que él conoce. Y como que los únicos que teníamos dos dedos de frente éramos él y yo. Y él y yo estábamos como un poco intentando mediar en plan, pero tú qué cojones, ¿eres tonto? ¿Cómo quieres estafar a este? No sé qué tal. Que te puede poner, que te puede poner una denuncia bastante gorda por intentar estafar por una cosa que no le vas a dar, no sé qué. Y él en plan, no, tal, pero es que no sé qué. Y Ryan y yo flipando, y ahí empezamos a hablar, porque yo qué sé. No sé, ahí empezamos a hablar. Vale, Ryan, vale, no, pero cuenta la historia de la estafa. En plan, ¿se puede contar? Ya prescrito, ¿no? Sí, pero es que ni me acuerdo. Es que ahora mismo, o sea, de verdad, es que esto, o sea, no sé hasta qué punto. Es el momento de spamear por el chat el emoji de señor White Boomer. Es que claro, no sé hasta qué punto se podría incluso decir o pedir que estuviesen, yo qué sé, Ryan y George en el directo, en plan, que una parte 2 de la entrevista recalcando cosas, rollo que con ellos, conmigo, se acuerden de estas cosas, porque yo ahora mismo no tengo la capacidad como para recordar exactamente todo. Es que no recuerdo si el pavo era para pasarle un videojuego pirata o para hacer layout o es que no recuerdo, algo de eso, ¿sabes? En plan, tiene que pasarte el chico algo. Y entonces recibía el dinero, buen dinero, y no lo entregaba las cosas. Y entonces, a raíz de ahí, empezamos a hablar con Ryan porque estaba intentando estafar a Ryan, y tú le conocías. No, a Ryan no, a otra persona del grupo de Ryan y Charmy, y ahí nos empezamos a conocer, Ryan, Charmy y yo. Y luego se juntó Zen, que Zen fue porque Zen escribió un comentario en un vídeo mío, en plan, diciendo que quería conocer a Ryan y demás, a esta gente, y yo no sé, y yo creo que vi un vídeo o dos de Zen y dije, joder, este chico hace unos vídeos cojonudos, lo mantengo a día de hoy, que Zen creo que es el mejor, la persona de la comunidad de Pokémon que mejores vídeos hace, by far. Y no exclusivamente del mundo de Pokémon. Y mejor que Folagor, ¿te atreverías a decir? Hombre, a ver, eso es sencillo. Podrías ponerme en plan un aprieto si me dices mejor que Carimero. Y también te diría que sí, porque al final Carimero pues se basa mucho en teorías o vídeos así en plan... sí, de rollo de teorías, ¿no? Curiosidades. Pero en cambio creo que Zen, dentro de todo lo que es en plan... aventuras, noticias, competitivo, combates, creo que es el más completo en todos by far. Creo que es el más completo y el que mejores vídeos hace en todo eso. Y el mejor comunicador también, en ese sentido. Claro, o sea, no sé, yo respeto a Zen. Tampoco es que sea yo un consumidor del canal de Zen, pero siempre lo respeto, o sea, siempre he sabido valorar con objetividad lo bueno que hace Zen. Claro. A mí me ha chivado un pajarito. Hablando también, hemos hablado mucho del tema competitivo, del tema LOL, del tema Call of Duty. Bueno, un poquito Call of Duty lo hemos pasado un poquito por encima, porque es que tengo aquí apuntado Call of Duty. Me han comunicado, no te puedo decir quién, tendrás que adivinarlo misteriosamente. ¿Quién habrá actualmente? Tío. O sea, ¿en plan ahora o en el pasado? No, ahora. Me han hablado de que eras muy bueno, o eras bueno, en el Call of Duty, aparte de que, bueno, no sé cómo de bueno eras en el LOL o eres en el LOL, no sé si, o sea, hoy sé que juegas TFT, no sé si juegas también LOL normal. A ver, amigos míos que juegan al LOL me han dicho que el TFT es una mierda. Yo simplemente transmito, bueno, no lo conozco, yo solo transmito. Y bueno, hay más temas competitivos que entraremos más tarde, pero ¿te crees que eres una persona competitiva en base a que a lo mejor tanto Pokémon, Call of Duty, LOL, te los tomas también un poquito más en serio? ¿Como persona? Sí. En plan, o sea, como persona sí, 100%, soy una persona competitiva. ¿Te gusta ganar en todo? A ver, en todo, o sea, tengo mis limitaciones. O sea, obviamente me pones un balón de fútbol delante y no te doy dos toques. En plan, soy sincero en las cosas que soy malo. Pero, por ejemplo, si tengo que decir... Yo recuerdo que cuando jugaba al fútbol, que tuvimos un equipito de fútbol sala que ganamos, uh-huh. cuando jugaba o los amistosos que hemos llegado a tener, yo siempre era pues de los que más corría o los que más me forzaba en correr hasta que no pudiese más, porque a mí siempre me ha gustado pues darlo todo pues para obtener la victoria en ese sentido. ¿No jugabas de portero? Es que troleamos porque encima es que teníamos un chico que sí que era portero de fútbol sala, y es que era fútbol sala, ¿vale? Uh-huh. Y yo era portero balonmano en ese momento. Y yo en plan, bueno, pues voy defensa, en plan, no pasa nada. Bueno, de hecho jugué de delantero y metí 3 goles o 4 creo que metí. Y hubo un tío que no metió goles, el pobre. De hecho, y de hecho es Speakman, que le follen, lo digo, es Speakman. Y entonces, pues, ¿qué iba a decir yo? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, troleamos porque, joder, se lesionó ese pavo. Y en vez de ponerme yo portero, que en verdad lo hubiese hecho de puta madre o bien, se puso uno que era muy flipado, en plan, yo soy portero de fútbol 7, no sé qué tal, y un partido que casi perdimos, rollo, a lo mejor fue un 10-8, en plan que nos metieron 8 goles, pero nosotros metíamos solo 10,
En plan, que literal era cada vez que llegaba alguien le metían gol. O sea, el rollo era, joder, madre mía. No sé, algo así, muchos goles, muchos goles. Pero bueno, no sé, que sí, que soy una persona competitiva. Y a ver, en el Call of Duty, en relación... Joder, es que has sacado muchos temas y a ver, tengo que responder. No, vete todo. Tratándolos poco a poco, en plan, con calma. Vale, sí. En el Call of Duty, sí que llegué a ser en PlayStation 3. Creé un equipo, en plan, que éramos el canal de Doom Gaming. Y entonces creé el equipo de Doom Gaming. Y entonces empecé con mis colegas, en plan de buen rollo, tal, escalando en competiciones de estas de la LVP. Y yo le pegaba mucha más viciada que ellos. Y yo era mejor que ellos. Y entonces, al final, estas personas que también les dejó de interesar un poquito jugar full en serio, pues se fueron atrás del equipo, ¿no? Uno sí que es verdad que se hizo Trish Shooter, que es mediamente conocido dentro de la comunidad de Trish Shot. Y yo, pues, cogí varios jugadores para el equipo. Y estuvimos a punto de ir a un torneo a Barcelona para participar. Y la verdad es que creo que nos metimos dentro del top 50 o top 100 equipos de España en PS3. Que a ver, hay gente que es mejor, ¿no? El top 1, pues, era el mejor, ¿no? Pero bueno, top 50, top 100 en España no estaba mal. Había muchísima gente, en plan, en aquel momento jugando al Call of Duty Modern Warfare 3. En el LOL, pues soy un triste oro. Me visteis el otro día en el Clash intentar carrilear al equipillo de Yellowstar, con Max también ahí en el plantel. Y bueno, pues yo qué sé, doy algunas habilidades, no muchas, soy un oro, tampoco es que sea muy bueno. Y luego en el TFT sí que las últimas season estaba siendo diamante, que eso ya es algo más respetable, pero tampoco mucho, en plan hay gente que yo qué sé, que es challenger, gran maestro y todas estas cosas. Claro, pero te explico un poco de qué va todo esto para la gente como yo, sí, que no sabemos de lo. Tengo mentalidad competitiva, eso sí. Pero en plan, explica un poco de qué, en plan, ¿cómo es que están organizadas las tiers estas de LOL? En plan, ¿empiezas por bronce, supongo? Vale, ¿hierro? ¿Hierro? Y luego bronce. Hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, master, grandmaster y challenger. Vale. Esto vale. Tanto en el LOL como en el TFT. Digamos que oro es... A ver, si hablamos respecto al porcentaje de población, sí que soy mejor que la mayoría. Creo que la media... En el mundo, es que hay muchos jugadores, al final la media en el mundo, y al final los que son muy buenos son pocos, ¿no? Claro. La media en el mundo, digamos que, yo qué sé, ser un plata 2, un plata 3 de la vida, entiendo, creo. O sea, digamos que soy un poquito superior a la media, al menos en ese juego. Y en el TFT, pues sería bastante más superior a la media. Pero tampoco sea muy bueno el TFT, ¿eh? O sea, estoy en plan ahora mismo, muy estuqueado en platino 1, a ver si subo a diamante y dejo de jugar al puto juego, claro. Porque me da asco. El metagame actual. Yo te entiendo porque también soy Platino 1. O sea, llevo jugando 20 años. Tengo 20, pues desde el día en que nací. Llevo jugando TFT y todavía no he subido a Diamante. ¿Ah, juegas a TFT? Muchacho, ¿qué va? Estoy tomando el pelo, en plan. Yo flipando diciendo, ¿qué dices? No, ¿qué va? Claro. No he jugado LOL en mi vida. En plan. Vale. Me siento un boomer porque me hablas con una jerga que no entiendo y es como, ok, me siento, en plan, mi padre cuando le hablo de Charizard X. Espero que haya gente que me ha estado entendiendo. O sea, bueno, el resumen sí, supongo que es que sí, soy una persona competitiva y más o menos dentro de mis posibilidades de no volverme loco, porque al final es que si quieres ser el mejor de una cosa, tienes que ser un puto enfermo. Sí. Rollo, sí. Duermes con eso, te despiertas pensando en eso y es que estás continuamente viendo vídeos de los mejores jugando a eso. Y también tener un pequeño don natural, de reflejos, movimiento con los dedos, del ratón, lo que sea. Del teclado. O sea, tienes que dejarte muchos factores. Y esto se extrapola tanto a los eSports como creo que en general a todos los deportes y a todo lo que quieras hacer en general. O sea, creo que la gente que quiere ser buena de verdad se lo curra y se lo trabaja, pero creo que también un poco dentro de carácter españolito, no sé cómo será en Latinoamérica, pero carácter españolito también un poco ir a escapar, ¿no? Hay gente que no se esfuerza, no sé, entonces no... Eso quizá a mí me toca un poquito la rabia. Yo, por ejemplo, soy una persona también muy competitiva. De hecho, siempre me han dicho que soy un picado. Estos días, por ejemplo, he ido a jugar con J15. J15 es otro streamer de Twitch, del LSA y tal, que, pues bueno, White y yo compartimos, porque compartimos el LSA, en plan, compartimos como amigo. Y he ido a jugar a baloncesto con él. Y me pico mucho. O sea, me lo tomo como muy en serio. O sea, no me lo tomo en serio, yo sé que es una pachanga, pero me gusta ganar. Y cuando pierdo, de verdad que me voy en plan, jodido. Mira, si este directo luego lo ve mi pareja, sabe que me gusta ganar hasta el mus. En plan, estamos jugando al mus con amigos y me gusta ganar al mus con amigos. O sea, yo en ese sentido soy muy competitivo, pero muy competitivo. De hecho, hasta ciertos puntos en los que ya me he ido moderando bastante. O sea, en plan, muchísimo. Rollo, no te tienes por qué molestar si pierdes. O sea, por ejemplo, si mañana mismo me quedo fuera de la LCM, de la mini liga,
Pues sin ningún problema. Ha habido gente que se lo ha currado más que yo, o que ha peleado más que yo, o que quizás ha tenido más suerte que yo, pues el caso de Frankie, el puto. y ya está. Que hay gente, pues, que eso, que simplemente, pues, lo ha hecho mejor y ya está. También es verdad que cuando tocas muchos palos, quizás, que eso es algo que me ha pasado a mí siempre mucho, que no vas a ser el mejor, o no vas a destacar una barbaridad en alguno, ¿no? También los apartados físicos, yo qué sé, joder, tengo que mejorar mucho muchas cosas físicas. Claro. Bueno, antes de proseguir, Aritz nos invita a jugar al Moose Online. Cuidado con eso. Ojo, ¿eh? Cuidado, ojo. En lugar es que de Moose Online se pierde mucho. Among Us Nocturno, es que Moose Nocturno. Es que las señitas y las cosas. A ver, si hay que ponerse los cuatro webcam. Vale, yo por mí es lo que es muy difícil, tío, porque el tema de las señas y demás. tener que estar pasando, porque supongo que cuando juegas al Moose Online, en plan, será pantalla completa. Deberías tenerla como la pantalla compartida o dos monitores, que bueno, yo no tengo dos monitores. Claro. Pero en plan, a ver, si se organiza bien, se podría hacer algo muy chulo. Pero el Moose mola, cuidado. El Moose es un juego que cuidado mola. Con los jueguitos online que se han experimentado en la cuarentena, ¿eh? Que eso está muy guapo. Lo que yo te iba a decir, que creo que hay mucha gente, yo lo he notado al menos en lo que a mí me ha rodeado, que va a escapar. Nivel de estudios, tal... Hay gente que por la situación y tal se entiende, hay gente que directamente pues no se lo toma como digamos una base para algo importante, ¿no? Para al final es tu futuro en tal y no te lo curras. Cuando haces deporte también, hay quien hace deporte que se lo toma mínimamente en serio. Yo por ejemplo he hecho baloncesto muchos años y he estado con gente en el equipo, yo me lo tomaba muy en serio, es decir, yo si iba a un entrenamiento, yo no faltaba un entrenamiento para estudiar, yo no faltaba un entrenamiento si no había causa justificada, iba al entrenamiento allí. Entrenaba sí. Duro, llegaba al partido y jugaba a muerte. Y había gente que en los entrenamientos iba caminando, después llegaba al partido y se quejaba con el entrenador porque no lo ponía. Hombre, pues, no sé. Entré un poquito más duro, ¿no? Y eso creo que también se nota mucho también en la forma de ser, que yo la critico un poco, que creo que hay mucha gente muy vaga, en general, por el mundo. En España yo al menos lo noto bastante, al menos donde las zonas en las que yo he vivido, que va a escapar, que no se esfuerza, y que al final eso lo acabas notando y lo critico bastante, la verdad. O sea, me gustaría... Me gusta que la gente cuando hace algo se lo tome en serio y que le tenga también un mínimo de respeto también por el resto de personas que sí se lo toman en serio. Esto de un trabajo en grupo y yo pongo la cartulina, yo no va conmigo, ¿eh? A ver, yo también diría que a mí me molesta a mí quien es vago y o quien no se esfuerza o que pide unos resultados no acordes a su esfuerzo. Claro, también. O sea, por ejemplo, si a lo mejor este compañero pues no entrenaba, no entrenaba mucho, pues no se puede quejar. Yo, por ejemplo, la anterior LCE, es verdad que troleé muchos combates, quedé también mal, es verdad que muchos los perdí también por las hacks, pero no me quejo, en el sentido de que, mira, pues he tenido mala suerte, en otros he jugado mal o he buildeado mal, y ya está. No tendría sentido pedir que sea el ganador cuando, pues no, me he esforzado para ello. Y aunque, bueno, sí que más, o sea, no sé, en el momento en el que ya pues, dejé de tener posibilidad de ganar, pues sí que había, por ejemplo, yo que sé, contra Jakub, sí que es verdad que Wilde aquí quizás peor. También fue porque me pilló de vacaciones y demás, y fue muy combates muy de golpe el día de sí contra Jakub. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? O sea, no sé, en ese sentido, yo qué sé. O sea, tampoco nadie es perfecto, ¿no? O sea, no sé. Aunque te esfuerces mucho, quizás no lo logras, las cosas que tal. O sea, es complicado el tema del esfuerzo y la recompensa este. O sea, no sé. Claro. Y yo quería hablar también, o sea, ahora que estábamos también hablando un poquito de deportes, si quieres entrar un poquito en cómo te da también por el balonmano, cómo te da por también hacer deportes. Hay personas que prefieren no hacer deportes, que son más de leer, de hacer actividad física la justita, tal. Y a ti se te ve una persona activa físicamente. Vas al gimnasio, tengo entendido, al gimnasio. Iba desde el confinamiento. A ver, es que yo soy una persona asmática y, a ver, a lo mejor suena a excusita de mierda o a lo que sea, pero desde el confinamiento... pues no me parece adecuado que vaya al gimnasio, en el sentido de que creo que lo puedo hay posibilidad de que lo coja. Además de que yo, por ejemplo, cuando iba al gimnasio hacía mucho cardio con la elíptica y hacer eso con la mascarilla es para morirte. Claro. O sea, entre que ya respiro más de por sí y combinado con eso, es que acabo en el suelo. Así que en ese sentido, pues intento hacer ejercicio en el gimnasio. Claro, es que intento hacer ejercicio en casa. Ahora, la sinceridad, pues hacer ejercicio en casa es complicado. Claro. Es complicado. Y ahora pues me encuentro en un estado de forma pues que me gustaría estar en mejor forma física. No, yo qué sé, no, o sea, no sé. Es verdad que siempre se me ve igual, la verdad, siempre se me ve igual. Es verdad que el año pasado yo creo que fue un año bueno en el que gané más músculo y mantuve de peso. En este sí que he cogido un poco de peso y me gustaría adelgazar y seguir en plan pues, cogiendo un poco de masa muscular. Tampoco en plan ser ni un cachas ni un tirillas, pero algo normal. Claro, pero a lo que quería llegar es cómo te da tiempo también por empezar con el deporte, claro.
Es verdad, sí, perdón. A lo mejor no te preocupes, no te preocupes tú. En plan, cuéntalo. El balonmano, pues no sé. Yo creo que fue un poco porque, no sé. Es que a lo mejor ahora es una época diferente que antes, pero en verdad no soy tan viejo, ¿vale? O sea, soy del 96. Soy del 96. Pero no sé. Yo creo que antes estaba la mentalidad un poco de que tienes que estar en algún equipo o algo para hacer deporte o también por la... Yo creo que como padres, ¿no? Te piensas en plan, quieres que tu hijo haga deporte y quieres que tu hijo comparta valores que dan lo que tiene el deporte, ¿no? Sí. Ya sea el trabajo en equipo, ya sea el esforzarte por un logro en común y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es el deporte, pues, y además que te socialices con otra gente, ¿no? También es muy positivo del deporte. O sea, a lo mejor personas que tienen pocos amigos o conocen poca gente, si quieren sociabilizar, se pueden apuntar al equipo de fútbol del barrio y ahí conocen gente, ¿no? Puede ser también una posibilidad que te aporta el deporte. Gente, pues, que le gusta un mismo deporte que a ti. Si te gusta, por ejemplo, el balonmano, te apuntas a un equipo de balonmano y conoces a esa gente que le gusta ese deporte. Cerca, con la que puedes quedar, después quedas claro, con la claro. Bolita, tal. Claro, claro. Y bueno, pues el balonmano, pues es que yo practiqué prácticamente todo. O sea, tenis nunca lo he practicado yo con profesor, pero con mi padre sí que jugábamos al tenis. Ahora mi padre y yo jugamos a balonmano junto con unos amigos míos. Y yo qué sé, siempre me gustan mucho los deportes. Ay, al pádel, perdón. Y yo qué sé, tuve pues mi etapa de fútbol, intenté, yo qué sé, tres entrenamientos baloncesto, hasta que me lesioné el dedo, y literal, porque lo tengo en plan que se me puede doblar 90 grados, y porque me lo recuperé mal, y tengo ese dedo un poco ahí en ese sentido fastidiado. O sea, creo, ahora mismo lo puedes ver en plan en el Discord, se me pone 90 grados, y no lo puedo cerrar plenamente. No aprensivos, si puede, bueno, aprensivos, no aprensivos no miren. Pero bueno, o sea, yo qué sé, no, o sea, tampoco tengo de esas cosas raras de si hago así tal con el codo, me lo meto aquí. Pues no, esas cosas no las puedo hacer, la verdad. Simplemente es esta cosa con el dedo porque me lo curé mal. Y por no coger lo de la pelotita esta, de ser así, no lo compramos, pensábamos que era una gilipollez y luego mira. Tampoco es que sea una cosa que me haya marcado. No sé, no es una lesión, yo qué sé. Hablo del dedo como si fuese una lesión rollo Neymar, ¿no? Que se le habrá jodido a lo mejor una pierna y por no hacer no sé qué, ya no juega más al fútbol. Pues no, no es el caso. La peor lesión del mundo fuera ligamento cruzado anterior dentro del dedo de White. Claro, es que es una gilipollez, bueno, ¿no? Pero yo que sé, ay, White, porque hay gente White, que... ¿me vas a hacer hablar de dedos? Porque digamos que... Claro, tú con el baloncesto de Brasil son muchas cosas. Y bueno, y el balonmano caí de rebote y entré en el balonmano. Que llevo la sudadera del Atlético de Madrid balonmano. Que fue justo en el momento en el que balonmano, o sea, el Atleti recuperó su equipo de balonmano. Y tengo aquí, pues, cierta equipación que tenía de... O sea, mantengo aún cierta equipación que tenía de cuando era portero en el Atleti balonmano. Eso me pasa a mí también, de hecho voy a aprovechar y la voy a enseñar, que tengo la sudadera de cuando yo jugaba en un equipo de, no es de mi pueblo, es de mi isla, pero que la conservo y a día de hoy me he venido a Madrid y me la traje, o sea, porque es súper cómoda tal y está súper guay, además sobre todo los recuerdos también que te trae, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo de Tenerife? El mío se llama Tegueste. Pero sí, el Atleti absorbió Ciudad Real, sí. ¿Cómo se llama el equipo de Tenerife? El Tegueste se ve en plan, club de baloncesto, Tegueste. No, pero no el que tú jugaste, sino el Tenerife, o sea... Ah, el equipo de Tenerife del ACB. Sí. El Iberostar Tenerife, el club de Seto Canalla. O sea, ¿tenía cantera o rollo...? Sí, pero, o sea, yo no jugué en ese, yo jugué en otro de otro. Ah. O sea, yo no llegué a jugar en el filial. Te hubieses matado a paja si hubieses entrado en ese equipo de filial. No, además que hay un poquillo ahí tema corrupción, colegios asociados, tal. Eso pasa en todos los colegios. O sea, todo el mundo que ha practicado deportes de colegio sabe cómo va eso. Entonces, además, que si es amigo del padre, no sé qué. Yo iba. Yo por eso cuando decías de que si no jugaban no sé quién, yo pensaba, a ver, yo me sé de gente que debería haber jugado más de lo que jugó, o muchos que jugaban por obligación. Hombre, o sea, no sé. En el baloncesto hay normas. Cuando eres niño, que esto me parece que está súper bien, que cuando eres niño no hay cambios. Y los 12 jugadores tienen que jugar el partido. Entonces, como no hay cambios, te ponen en el primero, en el segundo y en el tercer cuarto, de forma que han jugado los 12 jugadores al menos 10 minutos. Y después el cuarto, ahí sí hay cambios y tal, y vas haciendo tu movida. Entonces me parece súper bien para que ya estés obligado tal a hacer deporte. Sí, no, eso está bien. Claro, en el balonmano no había obligación de que jugasen X minutos X jugadores. Y bueno, respecto a lo que mencionan Alex en el chat, pues sí, desde que se fue el Atleti, creo que el Barcelona ha dominado solo, ¿no? Plan rollo. Es verdad que también el balonmano. A ver, estos deportes minoritarios es o estás en el Barcelona o no te da para vivir de ello. En el baloncesto creo que es medianamente similar, ¿no? En la ABC, todos los jugadores de la ABC pueden dedicarse plenamente al baloncesto. La ABC o hay alguno que tiene que ser, por ejemplo, paradero. El ABC es un periódico, la Liga Baloncesto es la ACB. Eso, perdón, la ACB, perdón. Bueno, joder, sí, joder, lo he dicho mal. No, no te preocupes. No, todos los de la ACB cobran muy bien. La ACB es la segunda mejor liga del mundo después de la NBA. O sea, cobran muy bien. Incluso si juegas en segunda división española baloncesto, lo normal es que puedas vivir de ello.
Y en Europa en general hay mucha liga europea que también, o sea, la Euroliga y tal, está muy fuerte y paga bastante. O sea, no tienes que ser el puto Sergio Llull para poder vivir del baloncesto, sino siendo, yo qué sé, Fran Guerra, que tú no sabes quién es, pero ya te digo yo que es un canarión que no le iguala a nadie, plan, no le llega el talón del pie a Llull, también vive de ello. O sea, los A ver, jugadores, por ejemplo, los jugadores de mi equipo, el que más cobra, cobra 1,5 millones al año. yo es que lo que sé de la Soval es que, a ver, bueno, pero es que a lo mejor es amigo tuyo, pero es que yo sé información de otros amigos míos que dicen que en la Soval, yo qué sé, que no les da, o sea, tienen que tener otro trabajo, o en plan, o eres el mejor de ese equipo, o ni eso. En plan, no es algo, o sea, el balonmano no es algo como que dices, me tiro 15 años siendo el mejor del balonmano en España y me da para vivir de ello. A no ser que si estás en el Barcelona sí, pero fuera de ahí no. Pero bueno, eso es ya complicado, supongo. O sea, yo qué sé. Ya, eso también es verdad. Y bueno, es verdad que ahora estamos hablando de balonmano y tal, pero a ti te gusta mucho el fútbol, a pesar de que seas manco, o cojo, más bien cojo, Sí, porque soy no. cojo, soy cojo, soy cojísimo. Eres vallecano, pero en el fútbol Sí. eres 0% vallecano, 100% colchonero. Vale, no, a ver, soy 99% Atleti, 1% de Fe Vallecana. O Vale, sea, cuenta he ido eso. muchos partidos, o sea, he ido a, o sea, joder, estas cosas suelen ser un poquito también de niño, en plan, mi Sí, padre sí, es del sí. Atleti y a mí como que medio nací ya con la camiseta del Atleti. Y a mí personalmente, aún así, yo creo que si realmente no estuviese a gusto, o sea, esto es muy difícil decirlo, ¿no? Porque a lo mejor sí que me quedo en el Atleti y no me muevo, aunque a lo mejor el club sea una puta vergüenza o yo qué sé. Pero a mí sí que me representan mucho los colores, o sea, lo que es el Atlético de Madrid, o Los valores, sea, ¿no? los valores, sí. Ese esfuerzo, ese trabajar por conseguir los resultados, quizás no ser la gente más talentosa, pero esforzarse para lograrlo. Es el equipo del pueblo de los ricos, en plan. Rollo, en plan, a ver, obviamente el equipo del pueblo pues es el Rayo, ¿no? En plan, es literalmente el equipo del barrio, ¿no? Pero dentro de los equipos grandes, creo que el que despierta ese sentimiento de equipo del pueblo es el Atleti, en ese sentido. De que tiene que ir creciendo para, o sea, respecto a lo que era Madrid, en plan, o sea, el Madrid siempre ha sido pues el equipo de los ricos, de demás, y el Atleti ha sido pues el equipo de la gente más humilde. Y bueno, respecto al Rayo, pues yo he ido a muchos partidos, muchísimos partidos del Rayo, gracias a un amigo mío. Que es uno de estos dos amigos que son cercanos desde toda la vida. En plan, tengo, o sea, se podría decir que tengo dos amigos y ya. En plan, el resto de personas son rollo. A ver, yo qué sé, a ver, es que claro, decir esto suena raro, ¿no? Pero en plan, tengo dos muy, muy. O sea, dos muy buenos amigos. Dos, o sea, mis dos mejores amigos son del barrio y son estas dos personas. En plan, Pigman y el que me lleva, o sea, el que me lleva muchísimos partidos del Rayo, porque es abonado y a veces pues no va su padre o su primo o quien sea y voy en su lugar. De hecho, una vez fui en vez suya a ver el Rayo Barcelona, que empezó el Rayo ganando, yo ahí de borracho, diciendo, ¿pero qué es esto? A ver, es que claro, quiero recalcar esto, pero que yo qué sé, por ejemplo, Chis para mí, Chis, Zen, Rayon, Charmy, incluso tú, Euros, aunque no te haya visto en persona, soy, o sea, en plan, sois amigos míos del internet, del mundo virtual, que quedó, o sea, no sé, también soy una persona yo que no hace falta hablar conmigo 24-7 o mantener mucho el contacto, que para mí sigue siendo, o sea, Chis sigue siendo uno de mis mejores amigos. Fuera, o sea, en plan, o sea, es muy, muy buen amigo Chis, por ejemplo, y a lo mejor no hablo con él en ese sentido. De hecho, hablo poco. Claro. A ver, a veces cuando le veo alguna historia, porque tiene un grupo de música que se llama The Bone, pues alguien no quiere escuchar en plan música rollo Godzilla. No, Godzilla no, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Gorila, Gorila, perdón, se llama Gorila. También tiene otro grupo que se llama Tupé, que hace música de rock. Y le va bien, la verdad. Claro, o sea, tú eres tan colchonero que ahora ya no se ve, ahora ya no se ve en la cámara, pero antes tú por ahí tenías un pou del Atleti. Además, donde tienes el setup, creo que Lo tienes sigo bastante. teniendo, lo sigo teniendo. Está ahí al lado Ah, del vale, cuadro es que y lo ahí tenías tapado está. con la cara, lo tenías tapado con la cara. Tenéis también por ahí por la zona de decoración y tal, bufanditas y pósters y tal, ¿no? O sea, no sé si quieras, por A ejemplo, ver, sí, contar tengo. anécdotas que tengas con el Atleti, cómo fue cuando fuiste al Metropolitano ahora por primera vez, o la despedida del A Calderón, ver, algún mi primer título partido. en la Neptuno, tal. No, a ver, nunca he ido a Neptuno, nunca he ido a Neptuno. Bueno, Nunca sea pues Neptuno. fui una vez para la liga. Pero fui en plan rollo, que a mí la verdad es que cuando se junta, o sea, siempre he sido un poco autista, la verdad, en plan, cuando se junta mucha gente ahí en plan Neptuno a festejar, no sé qué, me da una pereza que flipas, en plan ahí medio, no sé en qué si hacía frío o no en ese momento, creo que no, porque las competiciones acaban en verano, pero bueno, yo qué sé, la verdad es que me da un poquito pereza, en plan, ir ahí para ver a los jugadores, en plan,
Y ellos en plan, ¿me valéis verga? Voy borracho. Pues, en plan, pues vale, tío. Me alegro por ti. O sea, celébralo y esta noche follas. En plan, yo qué sé. O sea, yo me alegré por el polvo de Joao Félix con la modelo esta que al final cumplió los 18 años. Dije, esta noche ha metido 3 goles. 2 contra el equipo este que no me acuerdo ni siquiera quién, el Lokomotiv de Moscú. Y el golito hasta la portuguesa. Y es que además es muy perro, es que el día que cumple los 18 sube la foto ahí en la camita en plan tiquití. Qué perro, tío, Joao Félix, mi jugador, tío. Qué grande, vibrante. Y nada, a ver, yo que sé, anécdotas. Pues el primer partido que vi fue en el Vicente Calderón, que estaba el Kun, creo que estaba en ese momento también Fernando Torres, que fue un 6-3 contra el Almería. En plan, un 6-3, un partido de locos, o sea, es que es muy fuerte un 6-3. Y de hecho, siempre que he ido yo al estadio, nunca han perdido el Atlético. Lo máximo fue contra el Eibar, un empate a 1, que en el último minuto, insistí, porque al final salir de ahí del Metropolitano es una locura, en plan de que al final el 100 metros se peta, o sea, es una locura, en plan, yo qué sé, o sea, a veces incluso, o sea, si el partido está vencido, nos íbamos un minutito antes para poder coger el metro, en plan, ser de los primeros, poder coger el vagón. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo, en plan, que no, esperad un momento, no sé qué, y justo en el último minuto metió gol un canterano del Atlético de Madrid. Creo que se llamaba, ay, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es un tío que siempre ha estado ahí, en plan, medio a nivel de primer equipo, muy de suplente, típico que se va cedido, no recuerdo el nombre, pero al final fue un empate a 1. Los demás que he ido al campo siempre ha sido victoria. Joder, o sea, qué guay, ¿no? Sí, no. Sí. Hombre, a ver, el Atleti al final, en esta etapa más contemporánea, es un equipo muy ganador. O sea, sí, se gana más que se pierde. Yo no sé desde cuándo llevas tú con el Atleti. O sea, supongo que... De toda la vida. Claro. Es verdad que me empezó a interesar más el fútbol a partir de... Justo cuando se fue Fernando Torres, me empezó a interesar más el fútbol. O sea, en ese sentido, la verdad es que el fútbol, yo qué sé, de niño, en plan, en primaria, la verdad es que me da un poquito igual. No, me parecía un deporte que, a ver, estaba bien, pero, o sea, en plan, yo qué sé, en plan, no le daba tampoco mucha importancia al fútbol. Joder. O sea, no sé por qué, la verdad, me valía verla el fútbol ese momento. No, o sea, es que me parece curioso porque el primer deporte en el que suele iniciarse todo niño y tal suele ser el fútbol, ¿no? Quizá porque es el más conocido, el que más se juega en el patio, tal, llevas una pelota y al final, pero es más fácil llevar la típica esta de goma espuma, de foam, tal, para sí, jugar. Sí, sí, sí. A mí me gustaba, pero no me importaba mucho. O sea, yo era del Atleti, pero los partidos no seguía mucho. No recuerdo tampoco jugadores, quizá, o sea, recuerdo a algunos jugadores de aquella época, pero no todos. En cambio, ahora, pues desde el momento que se fue Fernando Torres, que llegó Forlán, el Kun y demás, pues ahí sí que ya he sido muy del Atleti. Pero en ese momento no era tan del Atleti, o sea, era del Atleti, pero no era tan futbolero como ahora. Ahora sí que me veo, o sea, escucho por la radio Royal Buelete el Getafe Villarreal, me lo escucho por la radio, ¿sabes? Me tranquileo, y me entretiene escuchar ese partido, por ejemplo. Vale, es que con el Atleti hay duras declaraciones. Hay un vídeo por ahí tuyo, no sé si después se verá, hostia, o no, en el cual le dices, le como toda la polla a Griezmann. A día de hoy, vale, ¿sigues pensando, sí, le como toda la polla a Griezmann, a la par que dices, Joao Félix, mi jugador? Te va a sorprender la respuesta, porque la respuesta es sí. Creo que Griezmann es un tío que se le ha sobrevalorado mucho. O sea, a mí siempre me ha parecido un tío que es bueno, pero no es súper estrella rollo Cristiano y Messi. O sea, cuando dijo que él comía la mesa de Cristiano y Messi, iba un poco drogado. Es verdad que el año en el que estaba se quedó tercero respecto al Balón de Oro. Creo que a nivel de forma sí que fue el mejor jugador del año. Y que yo creo que incluso si le hubiesen dado el Balón de Oro, me hubiese parecido merecido. Pero bueno, porque Cristiano es verdad que ganó la Champions, pero no estuvo a nada buen nivel. O sea, estaba Cristiano ya ahí un poquito... le tiraba bastante más del carro el equipo que él. Messi es siempre el mejor jugador del mundo, pero creo que ese año justo era el de las vomitómanas y demás. Y para mí Griezmann sí que fue el mejor jugador de ese año a nivel de forma. Y se fue mal. A ver, es que Griezmann es un caso muy especial, porque se ha ido muy raro del Atleti. En plan, hace un documental rollo, no sé si me voy, tal, no sé qué. La novia, además que recuerdo siempre la frase que le dijo a la novia, le dijo, en Atleti serás leyenda y en el Barcelona serás uno más. Y es que al final se ha visto eso. Se ha ido al Barcelona, allí es uno más, en el que pues es como ahora un jugador que es así, en plan, bueno, venga, eres titular, mañana no, eres un poco así, eres uno más. En el Atleti hubiese sido leyenda. Que en el Atleti hubiese rendido al nivel que hubiese que mantenido, o sea, el Atleti rindió muy bien. Yo creo que ese nivel de rendimiento no lo hubiese mantenido. Y hubiésemos visto más al Griezmann del Barcelona. Que el Griezmann del Barcelona me parece el Griezmann tan bien que hemos visto en los últimos años del Atleti. Pero bueno, aún así, la venta de Griezmann, estoy contento con ella, de que se fuese, porque cobraba demasiado para la plantilla. Y que eso generaba bastante desigualdad salarial,
o sea, gente, por ejemplo, como Coque, Saúl, que van allí mil años y que también son muy importantes, claro, te dicen, este pavo cobra 25, yo cobro a lo mejor 7, 8, habrá que nivelarse esto un poquito. Y al final te genera una desigualdad que no es buena para el vestuario. Y eso se notó en el último año de Griezmann. Y luego creo que tampoco te merece la pena pagarle tanto para lo que acaba rindiendo. Y al final su pérdida ha sido la entrada del grandísimo Joao Félix. Que el año pasado fui a Oporto y ya veía a los chavales de allí con la camiseta del Atleti de Joao Félix, no con la del Benfica. Claro, justo ahí quería entrarte yo ahora. O sea, es que casualmente me encanta que me hiles con el siguiente tema que te voy a sacar. Esto es maravilloso, más es el trabajo. Hablamos de Pokémon, hablamos de fútbol. Me gustaría saber tus aficiones, porque también eres... Bueno, creo que a todos, ¿no? Nos gusta viajar. No sé si tengas también así alguna afición traviesilla que no sepamos, rollo. En mi tiempo libre me gusta jugar al Cooking Mama en la vida real. Tengo un perrito, tengo una mascota, no sé. A ver, aficiones. Pues bueno, yo creo que siempre he sido muy claro con mis aficiones. A ver, el fútbol es una de ellas, es obvio. Uh-huh. El balonmano lo veo, o sea, el balonmano y el baloncesto lo veo las selecciones. En plan, la selección española sí la veo. Y quizás algún partido de tenis de Rafa Nadal, o sea, en plan, me gustan los deportes y los veo y los entiendo, ¿no? En plan, uh-huh. Rafa Nadal se está jugando, en plan, una final, está en abierto el partido, a lo mejor sí que lo veo si me coincide bien de tiempo y horario. Claro. Y no sé, a ver, mis principales aficiones, en plan, mis principales aficiones, pues son ahora mismo Twitch. En plan, siempre me ha gustado mucho en plan la interacción con la gente, la verdad, en plan charlar con ellos respecto a diferentes temas que siempre me han gustado, porque al final dentro del grupo de mis amigos del barrio, pues al final solo había una persona que le gustaba Pokémon y tampoco es que fuese súper friki de Pokémon, y en ese sentido, pues al final siempre pues, se tenía ganas de hablar con otras personas de Pokémon, de la saga o de videojuegos, y esas son mis principales aficiones, el fútbol, Pokémon y todos los videojuegos en general. O sea, creo que es raro que no haya un estilo de juego que no haya tocado. O sea, creo que todos los estilos de juegos los he jugado en menor o mayor medida, pero más o menos he catado un poco de todos los palos. ¿Cuáles dirías que son tus videojuegos favoritos? Los que hayas jugado que tú digas, buf, este es, creo, con diferencia el mejor juego que he jugado. Y a ver, vamos a tener un buen debate sano. Tú sabes que conmigo puedes debatir y decirme sí, que Pokémon Platino es una puta mierda. Yo te iré a Vallecas y te me haré en el felpudo. No, a ver, no, pero de los de Pokémon, o sea, no, en general. Vale. Como has dicho Pokémon Platino, es que yo en Pokémon me planteo. O sea, es que a ver, es muy difícil en plan hacer como un. Ser objetivo. A ver, yo creo que, a ver, si tienen que. Los que más me han marcado, marcado, yo diría que Dark Souls me ha marcado muchísimo, aunque creo que Dark Souls es mejor Bloodborne dentro de su misma categoría. Si fuese objetivo con qué juego es mejor entre Dark Souls y Bloodborne, creo que es mejor Bloodborne. Pero que a mí me haya marcado más, los juegos que más me han marcado, que al final yo creo que es más importante incluso de cuáles son los mejores, diría que Dark Souls. Diría, porque ahí descubrí lo que es una aventura y cuando se te abren las posibilidades y demás, es una locura ese juego. Luego, a ver, es que diría, entre Pokémon XD, porque es mi favorito de la saga, o Pokémon Rubí, podría también estar en esta lista sin enumerar la posición. Uh-huh. También estaría The Last of Us. Este sí que sería el top 1. Creo que es el videojuego que me hizo pensar y ver que los videojuegos como no son videojuego o como saga, en plan, supongo un videojuego. No, concreto. Bueno, a ver, es que esta es de las sofás parte 2, pero es el de las sofás. Vale. El primero me hizo ver que los videojuegos no son un medio simplemente de entretenimiento, sino que tienen historias que contar y muy profundas y muy personales. O sea, el de las sofás 1 es mi juego favorito de la historia. Y a ver, yo sé, también que me marcase también mucho. Yo creo que sería también otro de Witcher 3. Creo que The Witcher 3 me descubrió los mundos abiertos y creo que de una forma excelente y con unos DLCs increíbles y unos personajes maravillosos, ese sentimiento de exploración llevado a otro nivel, de Dark Souls y no sé, otro rollo de Witcher 3. O sea, hay luego juegos muy buenos, por ejemplo, el God of War también lo considero que es muy bueno, el Bloodborne, el Fire Emblem Three Houses, creo que respecto a todo lo que es en plan el JRPG, creo que es mi juego favorito. Uf, es que claro, es que mencionar juegos es que es muy difícil. El Zelda también me ha gustado. No, pero el Zelda no me ha marcado tanto. El Zelda no me ha marcado tanto, por ejemplo, como Fire Emblem Three Houses. Respecto a que ahora sí que le he dado muchas oportunidades más a ese género que gracias a ello. ¿Sabes qué? Creo que todos menos Pokémon, o sea, obviamente sé cuáles son, no los he jugado nunca. Perfecto. O sea, no, a ver, por un lado es bueno. Porque, o sea, por un lado es malo, porque es como, me encantaría saber, en plan, cuando me hablas de Bloodborne, de Fire Emblem, tal, me encantaría saberlo.
Pero también por otro lado es bueno porque siento que todavía queda como mucho, mucho género todavía por explorar, que no conozco nada, porque yo toda mi vida he sido siempre Nintendo. No porque yo diga, ¡buah, Sony es una mierda, la Play y tal, no me la pienso comprar en mi vida! Sino porque en mi casa se ha sido siempre muy de Nintendo, muy de Nintendo DS, muy de Wii, muy de tal, Nintendo 3DS. Y entonces no he salido de ahí. No, y como todavía no tengo eficiencia económica, no he podido decir, me compro la Play, voy a rejugar esto. O sea, rejugar, digo rejugar como si yo fuera otra vez a jugarlo, pero me refiero a jugar juegos antiguos, que no sé, me encantaría, la verdad. Bueno, también estaba pensando, justo miraba ahí en mi estantería, a ver si me dejaba algún juego, pues esto es lo típico. A ver, es que Uncharted, por ejemplo, creo que es una saga que a lo mejor sí las juego. Bueno, claro, es que si tú has jugado solo a Nintendo, claro. Uncharted está muy guay, pero a mí no me ha marcado tanto. Bueno, Assassin's Creed, hubo una época en la que era muy friki de Assassin's Creed, pero creo que, en plan, Assassin's Creed yo creo que me introdujo más al modo de aventuras, o sea, aunque Uncharted lo hiciese mejor en respecto a aventuras quizás que los Assassin's Creed, pues no es lo mismo, ¿no? En plan, Assassin's Creed yo creo que fue el primero que me introdujo un poquito más en ese mundo de aventuras, en plan, y bien escritas, tal, con cierta libertad que tenías. Además, todo el tema de historia, que además yo creo que hay muchos juegos que tienen cierta relación ahí con la historia. En plan, los Assassin's Creed están muy guay en eso, está también muy bien. Y el Red Dead Redemption 2 también es muy buen juego el Red Dead. ¿Y no incluyes en tu top ni el Call of Duty ni el LoL? O sea, antes, como hablamos de ellos y tal, el Call of Duty yo creo que sí lo incluirías. El LoL yo creo que no. El Call of Duty no. ¿No lo incluirías? No. Creo que fue una etapa de mi vida en la que sí que me divertía. O sea, un verano que me volví enfermo jugando ese juego para ser de los mejores de España. Y luego el LoL. Sí que el LoL es que... Para mí el LoL no es un videojuego, casi te diría. Para mí el LoL es un deporte más. ¿Un deporte? Para mí el LoL es como el fútbol, en plan, para mí el LoL, o sea yo he ido he ido que sea Gamergys, que sea cuando se celebró aquí, los cuartos y semifinales del mundial de LoL en Madrid, y ver a toda la afición gritar los nombres de los jugadores, de los equipos, emocionarse con cada jugada, es que me pongo los pelos de punta solo de recordar momentos, en plan, además es que es mucho más sano que el fútbol el LoL. Como deporte, porque tú a lo mejor tienes predilección con que gane el europeo o este equipo en especial. Pero si el equipo se mea en tu puta cara, el rival, el que no quieres que gane, pues te levantas y aplaudes y gritas, ¡wow, hijo de puta, qué bueno es! En plan, es como si en el fútbol todo el mundo cuando viese a Messi jugar, pues dijese, ¡qué bueno es el cabrón! En vez de pensar, ¡puto nano de mierda, va a meter gol, no sé qué! ¿Sabes? En plan, es una actitud súper positiva y súper sana, y ver todo el estadio aplaudiendo las jugadas buenas de los jugadores, y en plan, la gente se viene muy arriba. No es rollo como en el fútbol, que a lo mejor están los ultras que cantan y tal. O sea, en el LOL hay una jugada buena y ves todo el puto estadio de pie, en plan, ¡me cago en la puta! Y aplaudiendo con los bichillos estos de aplaudir. O sea, es una emoción, es un tal. O sea, increíble. O sea, yo, la verdad, es que es una de las cosas que uff. O sea, claro. Y no sé. Y sigo todas las competiciones. Bueno, casi sigo muchísimas competiciones. Las europeas, las asiáticas menos, pero algún partido sí que me veo, y hombre, y las mundiales, obviamente, y las nacionales también las sigo. O sea, sigo las ligas en plan competitivas del LoL. Quizá una ventaja del LoL, por decir un eSport, pero que se podría extrapolar yo creo a muchos, respecto al fútbol, es que como que mucha gente que apoya diferentes equipos también está en el mismo estadio, ¿no? No es como, por ejemplo, tú vas a un partido de liga de Atlético Madrid-Rayo Vallecano, tú vas al estadio del Rayo Vallecano, bueno, quizá Atlético Madrid y Rayo Vallecano no es lo más acorde, vamos a decir Ponferradina y Valencia, que están como a tomar por culo. Y obviamente en Mestalla no vas a encontrar a gente de la Ponferradina, o muy poca, en comparación a la gente del Valencia. A ver, por ejemplo, cuando se desarrollaron las semifinales o cuartos de final, al final casi todo el mundo, a ver, hay pocos los frikis que son los que se ven todos los partidos de las ligas europeas o nacionales. O sea, yo dentro del grupo de los frikis quizás soy de los menos frikis, porque hay aún más frikis que se ven todos los partidos, en plan de los chinos o los coreanos. Y yo esos partidos pues me veo alguno importante y ya, y a lo mejor ni eso, en plan me veo el resumen y fuera. Simplemente pues para saber quiénes son los jugadores buenos, qué es lo que suelen jugar, un poco más, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues a lo mejor hay muchas personas que yo recuerdo que de hecho, claro, al final por el precio de la entrada y por lo complicado que era, que a los segundos te las robaban ya todas. Yo muchos partidos los vi solo y tenía gente al lado que no conocía, en plan, y yo estaba solo pero disfrutando como un niño, en plan, no te pienses que voy solo a lo mejor a un estadio 7 horas y yo me lo paso como un puto niño, y estaba 7 horas ahí viendo en plan a los jugadores del LoL ahí en plan en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre,
que también se desarrollaba el balonmano en la Liga Sobal, ahí en la campo del Atleti, que también cuando estaba en el Atleti pues me daban entradas ahí para el balonmano gratis, pero estaba guapo. Y nada, en ese sentido, pues joder, súper guay, que de cara a que, o sea, y a lo mejor tenías uno de la izquierda, que no se sabe, o sea, en plan que dicen, pues yo voy con los europeos, porque al final, pues yo qué sé, pues sangre europea, ¿no? Y yo en ese momento, pues de hecho iba con SKT, que es el equipo que tiene el mejor jugador de la historia del LoL, que es Faker, o sea, tampoco le conocerás, te estoy hablando chino. No, Faker pero... el Pikachu del LoL. Sí, Faker, sí. Faker es el Pikachu del LoL. Sí, pues entonces... el Messi del fútbol, sí. Sí. Pues eso. Y claro, está ahí pues el Pikachu del LoL y yo pues iba con el Pikachu del LoL porque he seguido siempre toda su trayectoria y me parecía un jugador con una mentalidad flipante e ibas con ese equipo en vez de con los europeos que me parecían bastante sosos, la mentalidad que tenían de persona. Porque además, como también está, como todo este mundo del deporte electrónico, pues también va motivado con que pueden hacer sus streaming personales, pues, ajá, por ejemplo, en el nivel europeo, pues no veo streamers de jugadores europeos, pero por ejemplo, en el nivel nacional, pues más de equipos, eres casi de jugadores, porque conoces la personalidad de los jugadores de su streaming, sí, conoces la personalidad de los jugadores por su streaming. En plan, yo qué sé, te voy a decir nombres, aunque no sepas quiénes son, pues a lo mejor no eres, o sea, te gusta, Java, o Attila, o de Antonio, o Werlyb, que son jugadores pues, muy conocidos, en plan, uh-huh, en la plataforma, y eres de los equipos que estén esas personas. Claro. Más que de un equipo como tal. Claro. De eso, en el baloncesto hay casos que también son comunes. Yo, por ejemplo, tengo algún jugador de baloncesto que tal que me ha gustado mucho, tal, y que, hombre, no voy a decir cuando juega el Tenerife Gran Canaria, si el jugador está en el Gran Canaria, que quiero que gane el Gran Canaria, ¿no? Es un poco feo, pero que quiero que le vaya bien el resto de la temporada. En plan, pierde dos partidos, ¿no? Sí. O sea, que no, también, lo entiendo un poco. O sea, es más complicado, es mucho más complicado de ver, pero entiendo a lo que te refieres, sí. Y bueno, o sea, dime. No, a ver, te iba a preguntar y tú en plan, y cuáles son tus juegos en plan que más te han marcado la historia, pero no sé si enfocarte, es que yo qué sé, yo también tengo un poquito de alma de, o sea, no sé si de entrevistador, a mí también me gusta mucho, en plan, no sé. A ver, yo personalmente reconozco que no he jugado muchos juegos, pero si tuviera que quedarme con tres, yo creo que por lo que me han marcado, más que por cosas que me hayan enseñado, que tampoco es tanto, sino también disfrutar y tal. Pokémon el primero. Ahora tendría que recordar todos los que he jugado y demás, pero con la saga, en plan saga. Pokémon la primera por todo lo que me ha marcado, por el tema de Twitch, YouTube y todo lo que me ha marcado en mi vida. A nivel de juego, no creo que sea mejor que los Mario que he jugado. Especialmente me parece que, por lo que me marcó, este sí por lo que me marcó, Mario 64... que me parece una locura de juego. O sea, yo jugué a ese, podría haberlo jugado 20.000 años, de lo precioso que era. Encima yo con la Nintendo DS nuevita que se le habían regalado a mi hermana, que era de mi hermana, que yo se la robaba para jugar yo de escondidas. Ella quería jugar Nintendox y yo ahí con el Mario. En plan, dame, esto es mío. qué goti. También el Mario Galaxy. Ese es de los mejores juegos, diría, también, sí, de todo Mario. Muy bueno. El 1 y el 2 me parece una locura. Y si hubiera un 3, me lo compraba mañana. Claro, la Switch no la tienes. Pero si tuvieses la Switch, estaba la versión esta, la que está reunido el Mario 64 y el Galaxy. En plan, sí, lo sé. Y el Sunshine también está, no, creo. Porque no están mejorados gráficamente. Simplemente pues para poder jugarlos en una versión, o sea, en una consola actual. Pero ya. Al que sí me gustaría jugar, que no puedo jugar, es el Odyssey. Que es que me parece también, no lo puedo jugar y no sé cómo será, solamente lo he visto en gameplay y obviamente no es lo mismo. Hay gente que le gusta más que el Galaxy. Yo soy más de Galaxy que de Odyssey, debo de mantenerme ahí. Por eso quiero probarlo. Y por último diría que saga, como saga, tendría que decidir entre Animal Crossing y Profesor Layton. Porque Animal Crossing le he metido unas horas que flipas, pero unas horas que flipas literalmente a todo. Que me conseguí las herramientas de oro, bueno, que no sé si has jugado Animal Crossing. Bueno, ahora el de la Switch. Sí, joder. El Wild World, el de la Nintendo DS. El de la Nintendo DS le tuve. El de la 3DS no, ni el de la Wii. Vale, pues yo he jugado al de la Nintendo DS y al de la 3DS jugué en emulador. Pues en el de la Nintendo DS conseguí todas las herramientas de oro, la casa al máximo, todos los puntos de la extra de decoración, una locura. Y encima a mí se me ocurrió, era una partida en la que mi hermana y yo jugamos, pero literalmente jugaba yo, ¿vale? A mí se me ocurrió borrar la partida. No hay cosa que yo lamente a día de hoy más que haber borrado esa partida. Porque yo hubiera cogido y eso y hubiera dicho, va,
vamos a ver cómo está todo, vamos a volver a jugar. Pero era un momento en Claro. el que dije, me apetece volver a jugar. Encima creo que me había peleado con mi hermana y lo hice por putearla a ella. Uf. Encima Por cierto, fue. debo de. Sí. No, no, no. En plan, que fue como un plan que estaba un poquito yo tilteado y ahora a día de hoy pienso que soy un poco bastante gilipollas. Sí, ahí te pasaste. Por cierto, antes de que alguien que me conozca, a lo mejor vea entre esta de vista, en plan Inés o algo así, en los ocios no dije nada de series. En plan, soy bastante de se en plan, veo bastantes series, películas y animes. Ah, En bueno, plan, si quieres también. ahora soy otaku. En plan, antes no era otaku, pero ahora sí. En plan, cuando empecé en esta mierda de internet, bueno, de hecho es que mi pareja me introdujo en la mierda hasta otaku. O sea, yo antes no veía animes, más allá de Pokémon y esas cosas. Y Hostia. empecé con ella a ver Death Note y Full Metal. No, los primeros que vi fue Death Note, Durarara, Bacano y todos esos. En plan, empecé un poquito con los típicos y desde a día de hoy, o sea, los mejores animes los he visto, yo creo. Hay algún anime puntual que es muy buen valorado que no he visto. Rollo. Puf, es que no recuerdo cuál es ahora mismo el nombre. Pero bueno, yo creo que quizás de los 50, no, de los 20 mejores animes habré visto a lo mejor, yo sé, 17, 16. Y tengo en My Anime List 100 animes vistos. En plan. Hostia. Es que ahora veo voy al Expomanga o alguna mierda de estas y veo los carteles y sé casi todos los animes que aparecen ahí como figuritas o póster y todo, ¿sabes? Y digo, joder, o sea, soy otaku. En plan, yo auto descubro, o sea, yendo al Expomanga descubriéndome que soy otaku. En plan, no, no, no lo soy, no lo soy. Pero parece ser que sí, que tengo que aceptarlo y ya está. Vale, Pero era un puto friki, en plan, cuando se pone en plan rollo, por ejemplo, el otro día en el Among Us, cuando pregunté, ¿juguéis? O sea, ¿jugáis? Me respondió uno que con una frase de yoyos en japonés, dije, ¿qué coño quieres, tío? Me he visto todo de yoyos, pero es que, ¿qué puta mierda es esta? En plan, respóndeme en español, dime, no o sí, y ya está. No me digas, yo qué sé, en plan, ¿qué cojones son esas mierdas? En plan, no, eso no, eso no. es que esto es duro, pero yo me he visto, diría, tres animes, tres, contados tres, que son unos Pokémon, que ya por sí, a ver, está bien, Ni es cuenta, bastante ni cuenta. largo, pero no cuenta. Otro es Doraemon, que tampoco cuenta. Menos. De hecho, Claro, Doraemon, yo me vi las películas. Todas pero las el que películas sí de me he Doraemon me las vi visto, de el niño, que sí sí. me he visto, y estoy orgulloso porque es que me encanta, es Inazuma Eleven. Otro que tampoco cuenta y es una puta mierda, ¿Cómo que con por qué no perdón. cuenta? ¿Por qué no cuenta y por qué es una mierda? O sea, dame un motivo para no pegarte una patada en la cara ahora mismo. A ver, porque es como Oliver y Benji. Más que animes, son. A ver, si nos ponemos técnicos, pues sí, son animes. Es animación japonesa. Pero yo creo que está basado bastante más en la cultura, o sea, son series que se hacen pensando en la cultura occidental. A ver, no te puedo decir que no, pero sí, no sé, a ver, a ver, me lo he visto entero, me he visto Como incluso las Digimon, temporadas que no se acaban en la pensando tele, me he visto incluso las temporadas que no se acaban en la en. tele, yo por mi cuenta, y diría que es así lo único poco que me he visto. La verdad que me llama poco, tengo ya de por sí ahora bastante poco tiempo y prefiero dedicarlo a ver una serie, una buena película, más que un anime, pero no le diría que no. Si un día surge y tal, y me cuadra y me lo recomienda a alguien, guiño, guiño, codo, codo, white, ¿El que pásame un tú el My anime? Anime List. Sí, si quieres recomendar alguno para el chat y para mí. A ver, para el chat y para ti, es que mis amigos les intenté más o menos introducir un poquito el mundo anime. Y a ver, todo el mundo dice que el más fácil para que la gente se introduzca es Death Note. Pero, viendo que a mis amigos no les gustó y dicen, ¿pero para qué cojones lo recomiendas? El que crees que todo el mundo se recomienda, o sea, se inicia con él, recomiéndanos tu favorito. O dinos el que tú crees que es el mejor. Para mí, mi favorito, a día de hoy, y creo que es medio bien, o sea, el plan está bien para empezar con él, es Fullmetal Alchemist Brotherhood. ¿De qué va? A ver, Sin spoilers. digamos que son dos hermanos que quieren, o sea, que su madre murió. Y joder, es que sin spoiler es complicado. Digamos que son dos. Es que claro, es que no sé, es que incluso no sé. Es que tampoco te quiero joder nada de la serie. Vale, Son dos vale, chicos vale. que su madre murió y que, digamos que en base a experimentos alquimistas, que rollo ciencia con magia, pues intentan traerla de vuelta a la vida. Vale, ok, pinta interesante. Por cierto, Sí. muchas gracias, Luxana Banana, por el follow. No tengo las alertas puestas porque soy un poco noob y no las he Por puesto, pero favor, bueno. no busques Full Metal Alchemist Brotherhood. Por cierto, tienes que ver Brotherhood en vez del otro.
porque hay dos, en plan, y no busques memes, en plan, no busques memes de ellos porque son full spoiler de un episodio medianamente tempranero, es que todos los memes se globalizan en ese episodio, así que no lo busques, porque vale. A lo mejor es un momento que, o sea, es que es muy gracioso, ¿no? Es que los memes me hacen mucha gracia, los de Fullmetal, tío, no puedo dejar de verlos. Vale, o sea... ok, lo tendré en cuenta. Y respecto a series y películas, a ver, ¿cómo son los géneros que te gustan? Últimamente, o sea, el año pasado sí fue muy cinéfilo, pero este nada, cero. Uh-huh. A vosotros por animarme la tarde de trabajo, un placer escucharos, muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Y a ver, series. Respecto a animación japonesa, Sonen, que es peleitas, motivación y demás. Hay diferentes, obviamente, estilos, mejores o peores. Por ejemplo, Hunter x Hunter, estoy de acuerdo con Luciana. Es de mis sonen animes favoritos. El único que pasa es que mi comparativa entre quién me gusta más, Hunter x Hunter o Full Metal, pienso, Full Metal es más corto, más completo, más perfecto. O sea, es como más corto y más perfecto, ¿no? En plan, al final eso como es más sencillo, ¿no? En plan, que algo corto sea el más perfecto, ¿no? Uh-huh. Y Hunter x Hunter es mucho más largo, expande mucho más. También el autor juguetea un montón con lo que es el propio juego. O sea, Hunter x Hunter es una locura. En plan, está súper bien escrito. Y aunque a lo mejor el inicio de la serie te parezca un poco aburrida o típica, luego es de locos. En plan, luego se vuelve una puta locura y dices, esta serie estoy flipando. Y luego te das cuenta que el autor lleva meses sin publicar manga y te quieres morir de que no se actualice el manga. En plan, lleva desde el 89. En plan, y aún no se ha acabado el manga, para que te hagas una idea. Hostia. O sea, creo que no sé hasta qué punto es más antigua que Naruto o One Piece. Hunter x Hunter, fuera coña. Joder. De hecho, Naruto se ha copiado muchas cosas de Hunter x Hunter. Y a ver, joder, serie típica diría que Breaking Bad. De hecho, sí, mi canal, esa soy el señor White, en plan... El de Walter. Joder, eso es muy obvio, ¿no? Que, claro, de hecho, coincidió con Breaking la época Bad. En la que me acabé... Bueno, no que me acabé, creo que quedaba una temporada aún de Breaking Bad. Bueno, mi personaje favorito es Walter White. Y entiendo que tu amigo Jesse Pinkman está también influenciado, ¿no? Sí, a él también le gusta mucho, más de Juego de Tronos. También Juego de Tronos me gusta, pero la considero inferior a Breaking Bad. Luego, películas... Es que no te lo sabría. Es que en verdad películas me gustan, me parecen entretenidas, pero no sé, no sé. Es un género, o sea, yo qué sé. Es que en verdad películas me gustan, sobre todo yo creo que las de acción, comedia, superhéroes también me gustan mucho. No sé, soy muy típico ahí. Creo que soy más... ¿cómo decirlo? Más abierto a nuevos géneros o ideas, o ideas artísticas en series y animes que en películas. Es que no sé, si lo piensas es menos tiempo una película que una serie entera, ¿no? Pero como sí. Que da mucha pereza decir, joder, 3 horas de... O sea, es que ahora las películas duran una puta barbaridad. En plan, duran... O sea, joder, por ejemplo, tú piensas, El Rey León dura 1 hora y cuarto de puro arte. Nah, pero porque eso es Disney, y Disney ya es distinto, Disney ya es distinto. Pero haces el remake, ¿sabes cuánto dura el remake? 2 horas 40. ¡El puto doble! ¿Por qué? ¿Por qué? Es la misma película, pero peor. Es como, ¿por qué? Tiene que... O sea, porque ahora todo el cine tiene que durar más porque sí. No, estoy de acuerdo en que El Rey León 2 es una mierda. Estoy en desacuerdo en que las películas largas son una mierda. El Rey León 2 no. La película de o sea, no animada. En plan, con los bichos en plan real. Ah, vale, la que sacaron ahora, la Action Replay. Claro. Vale, no, Action Replay, no sé cómo se llama, pero bueno, Action Replay. En fin, lo de los cheats de Desmume. Sí, claro. A ver, no sé, ahora no me acuerdo. No me di cuenta que duraba 2 horas 40, que yo creo que ya la... Dos horas y media. ¿Qué cojones? Pero 2 horas y media sí, o algo así, ¿sabes? En plan, es que dura más de 2 horas, y la original dura 1 hora y 20. Y es como... Nah, pero a ver, que... creo que la sociedad también está cambiada, porque vivimos ahora en un momento en el que se lleva mucho el tema de consumir rápido y gastar. En plan, por ejemplo, me veo esto que duran episodios de 20 minutos y tú dices, me entra más rápido 3 episodios de 20 minutos que uno de 1 hora. Y me quedo en plan, bro, no sé, o sea... Y esto se relaciona mucho con mi serie favorita, que ahora hablamos del tema de Francisco, que también quiero comentarlo. Sí, quería comentarlo ya de Francisco. Vale, Frankie, vale. Coméntalo ya, sí, estamos hablando de peli, sí. Yo voy a ir así. A ver, por ejemplo, hay una película larga que, o sea, a mí me gustan muchísimas películas largas. El Lobo de Wall Street. De hecho, vale, mi película favorita, de hecho, es Shutter Island. Esa es mi película favorita y creo que es medianamente larga. Lo único que pasa es que ahora me parece como que el cine actual
Por ejemplo, Tered está guay, ¿vale? Tered está muy bien valorada y demás, y creo que está guay. Pero si Tered es lo máximo a lo que llega al cine actual... O Interestelar. Interestelar no me gustó nada. Me no, parece horrible. No, no, super no, sobrevalorada, no, no, no. Súper sobrevalorada. Mi favorita, guay. No puede ser. Pues no me gustó nada. No me gustó nada. Decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y El Señor de los Anillos, por ejemplo, me gusta mucho también. Pero ¿por qué no te gusta Interestelar? Porque Interestelar creo que es que quieren ir de rollo científicos explicando cosas en plan bueno, pues esto es un agujero de gusano junto a un folio tal, no sé qué, empieza a hacer así, tal, esa gilipollez. Pero se lo estás explicando a un puto científico de la NASA. Es una forma muy cutre de explicarnos algo a nosotros, pero es como, a ver, sois dos científicos de la NASA. ¿Sabéis lo que es un abuso de objetos de gusano? Me parece como súper cutre la forma que tiene de explicarlo al espectador. A ver, y luego creo que el ritmo no lo gestiona tan bien. De una película y final, de 10 minutos. Y al final rollo, ah, pues el poder del amor es la quinta dimensión, el poder del amor. ¿Pero qué cojones me estás comentando? No, creo que no le estás viendo el trasfondo a la película. O sea, no quiero hacer como un debate de una película en la entrevista. Pero si no lo he hablado contigo después de directo. Pero... No, o sea, tiene mucho sentido, tiene mucha coherencia cuando la consigues ver. Yo soy mucho de ese tipo de películas y de series. Pero si o la sea, vi, yo no me dormí, fui... Dark no, es que Dark me estoy esperando porque todo el mundo dice es súper lioso, tal, no sé qué. Y por eso estoy pensando, vale, no tengo prisa con ver Dark. A ver, puedo verme la serie cuando esté completa. A ver, te explico. Y cuando esté completa la serie me la veo entera. Lleva completa un año. Ah, salió no, completa pero, el 27 de junio, salió completa el 27 de junio de este año porque el 27 de junio es mi cumpleaños y además coincidía. No, pero salió de hace, pero ¿no hay cuarta temporada? No, se acaba la tercera. ¿No habrá? Se acaba. Ah, se acaba la tercera. Ah, pues es que hubo mucha gente que de mi grupo al menos social que lo dejó, en plan, amigos, familiares y conocidos, sí. que lo dejó al principio de la tercera porque como entre la segunda y la tercera a lo mejor pasaría un año o lo que sea y se perdieron. Claro, a ver, es que es una serie... O sea, es una serie para ver del tirón. Claro, no coincido. Es una serie que te obliga a estar atento y te obliga a... O sea, a mí me gusta porque yo soy mucho de... Si estoy haciendo más algo... Es más que Juego de Tronos, por ejemplo. Si yo estoy haciendo algo, atento, no estoy pendiente del móvil. Yo me veo una película con unos amigos y mis amigos están... Bueno, no me ves la cámara, creo que no me ves. Pero para los que me estén viendo están así. Y yo no puedo ver una película mirando el móvil. Yo no puedo ver una serie mirando el móvil. Yo no puedo hablar con alguien mientras alguien está en el móvil. O haciendo cualquier otra cosa. O sea, yo cuando quiero hacer algo, disfruto de ese algo. Sí. ¿Sabes? A ver, yo lo de hablar depende. Yo verdad que hay veces que de repente algo, cojo el móvil y empiezo a mirar otra cosa y estoy atento a más cosas. Pero es verdad que lo de la peli no entiendo por qué me hace de peña que ve la película con el móvil. Claro. Pero dos películas nuevas. Porque pues me pongo a ver Jurassic Park... Y ahí sí que es verdad, pues coño. No, claro, hombre, si me veo una película que me he visto 10 veces, me da igual. Pero cuando yo, por ejemplo, vi Dark, yo me vi los 3 primeros episodios con el móvil. Y llegué al cuarto episodio y dije, ¿qué está pasando? Es que no sé quién es el prota. Claro, es que así no puedes. No, pero es que es una serie que te obliga a estar cada segundo con el móvil, porque, perdón, que te obliga a estar cada segundo sentado. Ah, vale, me rollo. Porque es que como te pongas 0, despistado, te pierdes. Pero te pierdes en el sentido de que tienes que estar muy atento porque hay mucha información y me gusta que a día de hoy, que eso está muy cambiado, que la sociedad lo ve de forma distinta, donde se ve un consumo rápido de algo puntual, lo veo y lo gasto ya, lo veo bien. Episodios de 1 hora y 10 donde te obligan a estar desconectado. Joder, tío, qué fantasía. O sea, ojalá todas las películas pudieran ser así y la gente las valorara por eso. Que sí, que La La Land está muy bien, pero que estoy cansado de que cuando veo La La Land con alguien se ponga con el móvil, oye, coño... A ver, sí, hay muchas, o sea, a ver, las nuevas tecnologías pues han cogido a mucha gente en plan, le genera adicción, el móvil pues genera adicción, o sea, sí. Yo entiendo que bueno, y después o sea, también paso mucho tiempo con el móvil, en plan viendo Twitch, viendo YouTube o viendo Prime o viendo lo que sea. Claro, pero de ahí a, por ejemplo, imagínate que te vas a ver al Atleti y de repente el de al lado todo el rato mirando Twitter. Wow. Nada, es ridículo. Claro, es que encima tú estás pagando por algo. O sea, cuando ves una película en Netflix, estás pagando por ello cuando estás yendo no, al partido. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no sé. Y después, respecto a lo que ha dicho Francisco, yo pienso que hay películas muy largas, muy buenas, que me han gustado muchas. Sabes. Ahora no me acuerdo la duración de I Origins, pero me parece una película de locos. Pero de locos, un peliculón. O sea, es que no quiero. Es que lo que no quiero es que. A ver, que no se malinterpreta. Creo que hay películas que son muy largas, muy buenas. Porque son así la película y la idea del autor es así. Por ejemplo, a mí me encanta Quentin Tarantino, he visto toda su filmografía y suelen ser películas largas. ¿Y qué pasa? En plan, no sé hasta qué punto si... Bueno, Kill Bill se tuvo que hacer en dos partes porque es que llegaba casi las 4 horas. Luego... ¿cuál es esta? Que también, Los odiosos 8 es muy larga.
creo que supera las 3 horas. Creo que Pulp Fiction es también 2 horas 40, probablemente, muy larga. Pero a mí todas me encantan y se me hacen cortas. La cosa está en que me da esa sensación de que como que ya... Esto también pasa un poquito en los videojuegos, ¿no? Que a veces estaba siempre el debate de... ¡Ay, es un juego muy bueno, pero es muy caro para la duración que tiene! Y es como, a ver, pero es que eso no tiene que ver. En plan, si el juego es muy bueno, a lo mejor puede durar 5 horas y son 5 horas que lo valen. Y ya está. No tiene por qué ser valorado el dinero en base al tiempo que pasas. Pues no sé por qué me da la sensación quizás que con las películas también ha pasado un poco eso, ¿no? En plan, en los últimos 10 años quizás. No veo casi películas en plan... Tú miras la cartelera a día de hoy y no sé cuánto durará esta película, pero va a ser un ejemplo de película mala, porque seguramente es una película... No la he visto, pero probablemente es una película mala. La de Padre más que uno. Pues una chorrada de película y te dura mínimo 2 horas o algo más. O sea, creo que antes tenía menos miedo la gente de hacer películas. Dura 1 hora 38. Corta. Ah, pues mira, me alegro en ese sentido. Que tenga un poco tiempo en el cine para ver eso. Pero me da la sensación, no, a lo mejor es más los americanos que los españoles, ¿no? A lo mejor esto es cosa del cine. O sea, pero en el cine americano, que al final es el que consumimos casi todos, todas las películas ves que a lo mejor tienen que durar mínimo 2 horas y 20. Y tú dices, puf, pero sobra mucho tiempo de filmografía. O sea, sí, no hace falta que sea tan larga. Esto es relleno, ¿no? Innecesario. Sí, para que dure más tiempo. Y una película no creo que deba de pasar eso, no sé. Sí. Pero bueno. A ver, no sé, cada cual, habrá gente con gustos de todo que le gustará, pues no sé, relleno y pasar tiempo viendo películas. Pero bueno, que ese no es el tema que estamos hablando. A ver. Sí, bueno, es que te he sacado esto de repente porque me he olvidado hablar de series y películas. No sé, ¿qué cosas nos hemos dejado en el tintero de las que tenías preparadas ahí? A ver, pues yo, por ejemplo, tenía por aquí hablado de que si querías hablar, por ejemplo, de cómo eras tú de pequeñito, de cómo era niño White, si eras un poquillo traviesillo con tus cositas de niño malo, o eras en plan más de sentillo, más centrado, más persona un poquito más polite, educada, o eras un poquillo loco. Vale, ¿tú qué te esperas? Yo me espero que seas un poco loco, porque he visto al señor White de 2014 y me imagino cómo sería el señor White de 2010. Vaya, persona, niño, en plan niño, no, yo pienso 3 años, 4. Vale, niño hablamos de colegio pequeño, ahí te imagino buen niño, ahí te imagino buen niño. Sí, pero después también vamos a ir por el tema de adolescencia, amistades, hostia, instituto, algún salseito, alguna chica, alguna cosa. A ver, no, niño infantil era un trasto, en plan súper revoltoso, súper activo, no paraba quieto, locura. Luego niño primaria, o sea, súper tranquilo, en plan siempre respeto la autoridad. Y yo en el colegio pues estaba tranquilo, en plan, y no sé, niño tranquilo, tímido y demás. Luego, la ESO, pues prácticamente lo mismo, timidillo, tal, no sé qué. O sea, luego a partir de bachillerato dejo de ser más tímido, me esfuerzo un poquillo a ello, a intentar, pues yo qué sé, tener contacto con las mujeres, que me da mucha vergüenza hablar con ellas y demás. Y luego pues a día de hoy que yo creo que no soy tímido. ¿Tú crees que ahí te ha ayudado mucho el tema de YouTube y Twitch? ¿O ha sido más? No, yo creo que es una mezcla. Yo creo que es más. A ver, es que no sé si contar esto o cómo contarlo. Digamos que tuve una época, con 18 años, que yo dije, joder, yo quiero conocer mujeres. Y entonces, pues, busqué conocer mujeres. Y yo, además del hecho de por conocer mujeres, lo utilizaba como el experimento en mí mismo para perder timidez. Suena de puto enfermo. No, no, a ver, sigue contando. Pero yo, por ejemplo, utilizaba, pues, ese hecho de querer conocer mujeres, pues con decir, pues mira, así pierdo, me forzaba a perder la timidez a hablar con el género femenino. Porque creo que la timidez no es un rasgo, a ver, depende de cada persona, ¿no? En plan, depende también de lo tímido que seas. Pero yo creo que ser tímido no es algo positivo. Yo creo que tampoco. Esto es un debate raro, porque por ejemplo tímido. A Flavio en OT pues se le metía mucha caña por ser tímido. Pues yo qué sé, si el chico es que no sé, es algo raro, ¿no? Pero yo creo que si. O sea, no hace falta. O sea, tampoco creo que fuese un chico muy tímido. Yo qué sé, es un debate muy raro, ¿no? Pero digamos que yo creo que ser tímido no es algo especialmente positivo. Yo quería dejar de ser tímido y me forcé un poco a ello y maté 2 pájaros de un tiro. No tiene tanto que ver el tema de YouTube. De hecho, yo con gente, hablando de temas de confianza... O sea, yo en un círculo cercano, pues soy una persona pues, muy abierta tal, pero en ese momento, pues me expandía en plan a grupos grandes o grupos abiertos y yo estaba más calladito, más en plan tal, y yo creo que no...
no tengo, o sea, puedo hablar tranquilamente sin miedo. Y si digo alguna gilipollez, pues mira, de una gilipollez y ya está, me la pela. Así soy yo, en plan. Vale, ¿y fuiste creciendo? Entraste, que lo tengo aquí apuntado. Saliste de bachiller, bueno, si quieres contar un poco, en plan, el colegio, tal, ¿qué gustos tenías en el colegio? A nivel de estudios. ¿Tú de pequeño también querías ser futbolista, astronauta, médico? A ver, a mí siempre me han gustado mucho los videojuegos y yo quería hacer videojuegos. Quería o hacer videojuegos o escribirlos a nivel de guión. Vale. Y por eso me metí en informática. ¿Hiciste? Vi las matemáticas. O sea, a mí las matemáticas en bachillerato me divertían. En un bachillerato de ciencias en Madrid. De un colegio que era, en plan, que tenía bastante buen nivel de bachillerato respecto a la PAU y todo eso. Uh-huh. Y me gustaban, me parecían fáciles, sencillas y divertidas. Entré a la universidad y me parecieron una puta mierda. Es que te entiendo. Y eran muchísimas matemáticas. O sea, era más matemáticas que informática. Yo hago ingeniería informática, ahora mismo estoy en tercero. Ahora mismo la estoy haciendo en Madrid, pero de hecho 2 años en Tenerife. Y el primer año es 2 asignaturas de matemáticas, una de física, una de programación, pero muy por encima, y otra sí, es de igual. Empresariales. Y tú dices, ¿esto qué coño es informática? Pasas al segundo semestre y de repente es electrónica. Sí, también ingeniería del hardware tendría, supongo. Sí, ¿no? Ingeniería del hardware, parecido, de otro ingeniería nombre, pero del sí. Hardware y al final es como, verdaderamente, y yo me lo planteé mucho durante mi primer año, esto es lo que quiero, y en el segundo año también, sí. Esto es lo que quiero, y te estás todo el día comiendo la cabeza, porque es duro, porque sabes, no, ves que no te gusta, tal, pero de repente llegas a segundo y ves que tienes 3 asignaturas de programación en el mismo curso. Esto es un error que no pasa solo en esta carrera, porque al final yo he hecho también otra carrera. Como consejo o más anécdota, te diría que esto pasa en todas las carreras. Que el primer año es exageradamente general. En plan, en todas las carreras, también en psicología, que mi pareja ha hecho psicología y demás, u otras carreras, el primer año es súper general. En el segundo se empieza a ver un poquito más. En el tercero ya es cuando es full lo que tal y lo disfrutas. Y en el cuarto, pues, estás más centrado casi en decir que acabe esto ya. Claro. Y que acabe bien. Porque tú, después de ingeniería informática, te dio la venada, dijiste, uy, Pablo Iglesias es vallecano, no seré yo el segundo Pablo Iglesias, y dijiste, voy a estudiar ciencias políticas. No es ciencias políticas, joder, siempre lo tengo que decir, es gestión de administración pública. Vale. Ciencias políticas, bueno, era con Monedero, que de hecho, en plan, yo le vi en la facultad y charlamos con él una vez. Bueno, dijo, no sé, tú eres el señor White, y yo en plan, ah, Monedero, ¿no? En plan, te reconoció, tal, ¿no? Soy seguidor del canal desde Pokémon Omicron. No, Monedero es Pokeyonki, Yonki del humor. No, a ver, ahora fuera coña, pues sí, en plan, sí que vi a Monedero. Y nos dijo, meteros en ciencias políticas. Y yo, en plan, que te calles tú. Me parece un payaso. Bueno, ¿y cómo es entonces gestión y administración pública? A ver, es una carrera que yo creo que hay que, en plan, deberían de enfocarla más a lo que al final todo el mundo la saca por ello, que es la oposición. Y yo creo que es algo, por eso está bien la carrera, en plan, al final cumple lo que es tener un título de cara a poder acceder a los rangos más altos de la administración y pues un poquito ya de saber ciertas cosas de la administración, pues te aporta, obviamente. Y ahora está, pero yo preparando las oposiciones, ¿no? Estoy preparando las oposiciones, sí. ¿Oposiciones en Madrid o has valorado en algún caso al...? En el Estado. Me manda, o sea, lo normal es que me manden a Madrid, porque soy madrileño, y lo normal es que me manden a Madrid. Pero, o sea, si se les va la puta olla, cuando las saque, que espero sacarlas, pues a lo mejor me pueden decir, te vas a Barcelona. Y yo, en plan, hostia, ¿y okay. ¿Cuándo es que son? O sea, ¿se sabe ya fecha o algo así de cuándo son las...? A ver, es que con el tema del COVID, pues ha sido todo muy lío. Ya, casi en teoría era en este año, ¿no? En teoría tendrían que haber sido este año, por septiembre, pues no. Y a lo mejor es para el septiembre que viene, a lo mejor es marzo, a lo mejor es abril, a lo mejor no se sabe. Es un poco, es complicado estudiar cuando no sabes un poco cómo está la cosa. Claro. Pero bueno, se hace lo que se puede. Vale, ¿y por qué te da por estudiar gestión y administración pública? Vale, porque... A ver, yo fui un poco retrasado, porque yo siempre he sido una persona de sacarlo todo medianamente bien. Y además sin esforzarme una barbaridad. O sea, rollo, en plan, el bachillerato me lo saqué fácil, todo me lo saqué fácil, ¿no? En plan, o sea, esto es un defecto y cualidad, supongo, ¿no? En plan, la paleza, pero de que no soy tonto. No mucho. Y entonces, pues bueno, llegué a la universidad y claro, estudiar del motivo, o sea, estudiar sin ganas de que no, a mí no me gustaba la carrera. Yo me di cuenta el primer año, pero no sé, llegué a septiembre
Y aún así me medio preparé los exámenes y fui a algunos. Algunos es que ya incluso dije, es que ¿qué estoy haciendo? Y literalmente ni entré a la universidad. O sea, fui al YACIU y dije, ¿qué hago? Me voy. En plan de decir, pues es que no quiero hacer esto. Es que aunque apruebe este examen, es que no quiero seguir con esta carrera. Y fue en septiembre, pues cuando ya tomé la decisión de que quería cambiarme de carrera. Y en septiembre las cosas estaban muy limitadas. En plan, no tenías opciones para todo. Claro. Y entonces yo dije, ¿qué cojones quiero hacer con mi vida? Porque yo siempre lo había tenido muy claro, de querer hacer informática para hacer videojuegos. Entonces yo dije, ¿qué cojones hago ahora? Entonces, pues claro, mis padres son funcionarios y yo no quería vivir debajo de un puente. A ver, y a mí la política siempre me ha interesado un poquito. Y al final creo que es un trabajo bueno, que creo que premia mucho en plan, o sea, que crea, o sea, creo que te genera mucha estabilidad económica. O sea, no vas a ser multimillonario ni vas a ser muy rico, pero vas a ser feliz. O sea, yo la verdad es que soy feliz con poco. En plan, yo no necesito riqueza, en plan, un Ferrari para. O sea, a mí me la pela. Yo, en verdad, si, aunque tenga dinero, yo me compraría un Seat Toledo tranquilito y ya está. En plan, rollo, un coche que me sobre para viajar por España y por Madrid. En Tú plan, ¿para qué quiero? te irías a vivir a Andorra para aumentar beneficios No, ¿qué y cojones? tal, o te quedarías en Madrid para ser feliz. Madrid, ¿no? A ver, eso es un ejemplo muy diferente, porque eso es en el caso de si fuese streamer No, profesional, claro. rollo, O youtuber o yo. teletrabajaras, que nunca se Yo sabe. me quedaría en Madrid, yo me quedaría en Madrid porque valoro mucho el ambiente o lo que tengo aquí en Madrid, pero yo entiendo perfectamente a las personas que dicen, mira, no pago los impuestos aquí en España, me voy a Andorra, o al final esto es un negocio, una empresa que es que no sabes cuánto va a durar. Es que si mañana mismo Twitch dice, pues se acabó el Amazon Prime. Y se acabó las suscripciones del Prime. Y se acabó que ganéis dinero con esto. Y te comes una polla. Y te Claro. comes una polla. A ver, probablemente venga Mixer, pero a lo mejor hay mucha gente que no quiere pasar a Mixer. O a saber, en plan, es que es un negocio demasiado dispar. O sea, obviamente no creo que, por ejemplo, a Ibai o esta gente se vaya a morir de hambre en algún momento de su vida. O sea, Ibai, por ejemplo, si se le acaba esto, se irá a la televisión. Vamos a ser claros. O el Rubius lo O a mismo. lo Va a mejor tener no su tendría ni que programa. trabajar más, es que eso no se sabe, ¿no? Pero. Bueno, en el caso de Rubius probablemente no tenga que trabajar más y Willy Reyes, esta gente no. Y va y pues está en ese proceso, ¿no? De Claro. forzarse por Pero si montarse nos su tal. despiden a nosotros, si Papá Twitch nos Claro, bueno, despide, tampoco pide vale para. tú y yo tenemos que irnos a pisito compartido, tú y yo. O sea, lo que quiero decir es que yo entiendo que el millón, por ejemplo, o esta gente se vaya a Andorra para perder menos dinero, porque al final es el 50% del dinero que ellos ganan. Ellos no Sí. saben, es que ellos no saben lo que van a hacer, o sea, su futuro de aquí a 5 años. Sí, yo lo veo lógico, yo lo veo lógico. Yo Simplemente sea también por la entiendo, manía. eso sí, pediría que se hable con cabeza y que se hable con sinceridad y que se diga, pues como lo estoy diciendo yo ahora, pues mira, yo haría esto por esto. No, Claro. o sea, porque valoro mi futuro, no sé lo que va a ser si teniendo este trabajo y ya está. Y no No tener digas, tapujos a la no, hora es de que. decirlo. A mí, por ejemplo, lo que dijo Lolito es para meterle una hostia. Dijo, no, es que a mí el Estado español no me ha hecho nada. Yo, pues bueno, sí que he ido alguna vez al hospital, pero no mucho, no sé qué. Pero que eres tonto, eres tontísimo. O sea, dices que simplemente que quieres hacer riqueza y ya está, y nadie te va a juzgar, porque me parecería incluso un poquito hipócrita decir, pues no, yo el dinero para mis carreteras en España. Pues no, porque luego muchas veces, además, como está la política actual, ni siquiera sabes si ese dinero tuyo Sí, se va a lo verdaderamente que se se va a usar debería. para eso, sí. Pero no vendas la movida de no, es que como no sé qué tal. Pues tío, sé sincero, di que la situación es la que es, la de ser un streamer, que es algún trabajo temporal creado hace 5 años, que hace 5 años es que nadie se imaginaba que alguien pudiese vivir de eso, y ya está. Es que no hay que buscarse tantas movidas e inventarse películas. Pero ¿de qué estamos hablando antes? Al final ha sido una locura No, que me has estamos sacado hablando de. de tu carrera, de por qué te da por estudiarlas. Es que Ah, encima me hace gracia porque mi sí. madre es gerente del Servicio Canario de Salud. Entonces, Ah, mi pues muy madre bien. entró por económicas, pero me hizo gracia que me comentara gerente y administración pública porque mi madre trabaja en eso. Entonces, literalmente me Sí, hiciste acordarme de ella. gestión, no gerente, sí, Perdón, gestión. gestión. Sí, o Bueno, sea, sí, confundo es una con carrera, es una carrera. Joder, tengo que llamar a la puta. Es que, tío, el martes llamaré de verdad a la universidad, que me tienen que dar el puto título, coño, es que siempre se me pasa. Hostia puta, mis padres me van a matar. Me encanta recordarte tus obligaciones. Hostia puta, hostia Vale. puta. Y quería hablar también para concluir, porque me parece que es un buen tema para concluir. Hablas siempre, la mencionas mucho, a veces has participado en alguna Among Us, en alguna cosita, en algún vídeo travieso de YouTube de hace tiempo también salía, tal. Sí. Hay veces que se te cuela en algún directo y le dices, quédate por aquí, por el fondo, aquí no se te ve. Esas cosas. Antes de eso, pensaba que me ibas a preguntar sobre por. Joder, es que has dejado muchas. O sea, es que hemos hablado muy poco de YouTube, ¿eh? ¿Tú crees? No, bueno, a ver, ¿qué se puede? No sé, venga, Por cuéntame, ejemplo, yo ¿qué pensaba que quieres una saber? pregunta. Es que yo pensaba que una pregunta que iba a caer 100% es ¿por qué lo dejaste hace 3 años? ¿Y por qué has vuelto?
Ah, hablas de cuando. A ver, pero es que claro, es que yo eso ya lo he hablado contigo, por eso no caí en hacerlo, ¿sabes? Porque yo ya lo Claro, sé. bueno, yo me callo, a Chan no le interesa, a Chan no le interesa No, preguntar, no, 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 pregunta. no. A ver, cuéntalo, cuéntalo. A ver, es que todos No, tuvimos una no, 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 es etapa. una A ver, pregunta. voy a ponerlo en el tintero, vale. Es que todos tuvimos una etapa en la cual dejamos YouTube, que además coincidió con. Acabó la temporada 4 de la LSE, y creo que más o menos todos como que nos Sí. fuimos apagando. Entonces desaparecimos todos No, los pero que a la streamers gente no le de. interesa esto, Euros, tío. A la gente no le interesa esto. O sea, ni por qué he vuelto tampoco. Hablemos de mi pareja. Vale, pues hablemos de tu pareja. Ok, pues a nadie le importa, se No. quedará así sin saber. Dale, dale el salseo, dale ¿Ves? el La gente te lo salseo. pide, la gente te lo pide. A A ver, ver, tu a ver. pareja, tu Sí. pareja. O es que ya no sé de qué quieres hablar, guay. No sé. No, 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 a mí me ¿Nos da igual, pedimos es otra verdad que. caña? ¿Nos pedimos otra caña? Sí, ¿O echamos otra, stream? dale otra, dale otra. A ver, es verdad que a lo mejor está siendo muy largo para ti el directo. O sea, No, no, es que no, llevo ya qué de. va. O sea, yo estoy muy contento con cómo está yendo. No te creas que Ah, está yendo largo o vale. así, en plan. No te creas. Sí. No, a ver, podemos hablar de esto que tenía pensado. Así acabamos mi guión y No, después venga, tú va, me sigue tu sacas guión, tu algún tema guión. que se nos haya saltado. Que no pasa nada, Pero, que es ¿cómo que yo quieres siempre suelto. enfocarlo en mi pareja? Porque, yo Claro. qué sé, es algo muy privado, tal, no sé. Obviamente, tu cuenta, en plan, es tu pareja, es su vida privada y tu cuenta tal. O sea, voy a preguntar cositas de los dos ¿Pero porque me encanta. qué quieres saber de mi pareja? ¿O qué quieres Claro. saber de Bueno, nuestra a relación? presentar un poquito. Tienes pareja, se llama Inés. Inesina Sí. para YouTube y para Twitch. Sí. Pues bueno, ¿cuánto tiempo lleváis juntos como pareja? A ver, llevamos juntos desde 2016, llevamos 4 años. Es bastante tiempo. O sea, yo personalmente, A ver, claro, empiezas con cuatro pipa, años pero es lo que me claro. llevo contigo. Hombre, piensa Sí, que no, yo no. hace 4 años estaba en cuarto de la ESO. O sea, piensa con esta retrospectiva. Yo al menos a mí, para mí es mucho tiempo. Yo la relación más larga que he tenido es un año, entonces no sé. Para mí 4 años es más, en plan, me hace mucho y la verdad que me alegra que. A ver, mi Eso. segunda relación más larga fue 6 meses o algo así, o rollo 5 meses, 6. A ver, no sé, consejos o comentarios respecto a la duración, que supongo que quizás es lo que tú y a lo mejor otra persona, pues también otras personas a lo mejor valoran. Pues no sé, creo que cuando pues conoces a alguien que es muy, muy importante y que os complementáis mucho en muchas cosas, o sea, no tenéis por qué ser iguales. En plan, yo creo que hay mucha gente que os obsesiona con que seáis iguales, rollo. A mí me gusta Pokémon, tiene que ser alguien que también le guste Pokémon para pues que compartamos la situación en común. Obviamente es importante, es que, bueno, esto es un debate más, a ver, lo complejo. Obviamente es importante que compartáis opción común, y yo creo que al final a Inés y a mí nos gusta mucho ver en plan series juntos, o sea, compartir el tiempo juntos. En verdad es que o sea, desde el primer día que nos conocimos, literal estuvimos hablando de todo. En plan, o sea, además se abrió un montón conmigo, yo también estuve en plan, o sea, no sé, nos ¿Se abrimos puede mucho. contar el día que os conocisteis, cómo fue y demás? Sí, Sí, se un detalle puede. de la conversación es que, por ejemplo, nos reímos mucho de, pues, de lo tontos que éramos, de que sabíamos poco de geografía, de que sabíamos poco de geografía. En plan, ¡buah! ¿Y la capital de Suecia? ¡Buah! Debería ser fácil, pero somos retrasados, jaja. En plan, literal era así la conversación. Bueno, de Suiza, creo que es Estocolmo, ¿no? Algo así, De o no sé. Suiza es. No, Parma no. Estocolmo es alguna de estas, De Estocolmo está por Suecia ahí, ¿eh? es Estocolmo, de Suecia es Estocolmo. De Suiza es otra, pero tu Chavales. dislexia y barra de pan ataca de nuevo. Voy a poner GG en el chat. O sea, eso de verdad que haya dicho que haya puesto bien esto. O sea, lo de Estocolmo es de locos, ¿eh? De locos. Y a ver, bueno, pues contento, en plan, de saberme dónde está Estocolmo. Y nada, pues en ese día, pues la verdad es que en ese día lo pasamos muy bien. Y sobre todo, yo creo que lo que más valoro de mi pareja es que nos complementamos muy bien. Creo que no nos aburrimos el uno con el otro, en el sentido de que siempre podemos estar hablando en plan de cualquier tema y. Yo, es que no sé cómo explicarlo, pero es que, por ejemplo, hay otras relaciones que a lo mejor dependen a lo mejor más de la pasión del momento, o dependen más de esa opción en común, como por ejemplo te he dicho Pokémon, pero luego como persona no comparte tantas cosas. Luego es súper importante de cara a largo plazo que los planes de vida futuro sean similares. Rollo que, por ejemplo, ambos pues a lo mejor queramos tener hijos, o queramos tener una vida tranquila, o queramos viajar. O sea, si por ejemplo tu estilo de vida o tu sueño de vida es. Viajar una barbaridad, en plan todo el dinero que ganes en viajar, en viajes, pues tu pareja tiene que sentir lo mismo, tiene que Claro. pensar en ese mismo futuro de vida. Yo qué sé, es que son cosas ya muy muy profundas respecto al futuro de vida, pero no sé, yo cada día, cada segundo más enamorado de mi pareja, más feliz con ella, la quiero más desde el día que, o sea, la quiero más ahora que el día que la conocí, no porque la quisiese poco, sino porque yo qué sé, no sé, es como que tengo más claro que la quiero mucho y no sé, esas cosas pues las tienes que tener claras y no sé. A ver, yo también soy muy pasional,
Soy muy sangre latina, no, es que no sé cómo explicarlo, tío, es que es complicado. Yo qué sé. ¿Sabes que yo tengo sangre latina? Mi familia. Y la mía también. Es venezolana. Lo mismo, en plan, la abuela de ella es, o sea, en plan, como que, o sea, no sé, una movida, yo qué sé, tampoco. Ahí la verdad es un poquito. A ver, yo qué sé, también. Es importante también para las personas del chat y demás que no tengáis miedo a ser vosotros mismos. Esto también me ayudó mucho a abrirme con la gente, porque al final tú tienes que abrirte con la gente, pero siendo tú mismo, no sí, otra persona. Es importante. Al final, la gente que te quiera, a la gente que tú conozcas, la gente que se va a quedar contigo, que diga tal, es por la persona que eres. Si al final tienes que estar fingiendo ser una persona que no eres para llevarte con X persona, al final tú te acabas pudriendo por dentro porque dices, ¿qué hago? En plan, no soy yo. También, claro, depende de la edad que tengáis, también tenéis que hacer un ejercicio de autodescubrimiento personal, de quiénes sois, en plan, de qué os gusta, qué no, y tal, porque claro, al final, si no sabes lo que te gusta, ¿cómo vas a pedir a otras personas? Eso, ¿no? Si no sabes ni siquiera lo que te gusta. Básicamente. Y no sé, en ese sentido, pues yo creo que además, no sé, o sea, yo soy perfectamente, o sea, yo soy sin ningún reparo como soy con ella, que eso es algo que no es tan fácil, realmente. Porque a veces como que te da vergüenza. O sea, por ejemplo, Inés es la única de mis exnovias. Bueno, Inés es mi pareja, ¿qué cojones? Pero parece eso normal, ¿no? Pero de mis novias, tengo actualmente 3 novias, que sabe que hago directos en Twitch y eso. A ver, dejo las bromas, que luego se pone que no le gustan las bromas de mi novia vallecana. Como encima yo estoy confinado, pues antes le hacía bromas de la novia vallecana. Hay que buscarme una novia vallecana, que no la acompañé. Y nada, pues eso. Soy un poquito perro, soy un poco perro. A veces me gusta en plan meterme con ella, pero para bien. Y ya está, eso, pues que hay que ser uno mismo y que esa persona pues te acepte como eres, te guste como, le guste como eres, que eso también es más importante que te acepte, que aceptar suena muy mal. Y yo qué sé, es que no sé qué va a decir. A mí me apetece que ya, o sea, yo estoy en la etapa de mi vida, o sea, yo tengo 20 años, yo soy un crío, en plan, me comparas con este. Voy tirando piedras a su tejado, cuidado. A ver, me comparas con este señor de aquí que me saca 4 años, o gente del chat que tendrá también su edad. Y yo soy un crío, pero yo tengo ganas de que mis amigos se casen. Me apetece ir de boda. Entonces, guay, yo no te estoy presionando, pero yo solo te digo que espero tener un asiento reservado en la iglesia. A ver, sí, a ver, me gustaría antes que nos conociésemos en persona, pero sí. Hombre, ya me jodería tenerte que conocer en persona en tu boda. Claro, pero probablemente sí. O sea, del mundo de... Mira, esto es importante. Del mundo de YouTube, invitaría a Ryan, a Giz, a Zen y a Charmy. Y a George. A George le dejas atrapado en Latinoamérica. Es que a George es muy puto. A ver, además de que vive en México, es que el perro me ha cobrado... O sea, no me pensaba que me iba a cobrar tanto, tío, para lo que le he pedido. ¡Qué cabrón! Pensaba que me iba a pedir la mitad, tío. No te, o sea, hizo rebaja de, no te hizo rebaja de amigo, ¿eh? Claro, la primera vez a lo mejor sí, porque también le hice publicidad, ¿no? A lo mejor por eso me hizo rebaja la primera vez. Pero qué puto, tío, qué puto. Vale. A ver, yo te iba a comentar. ¿Tú crees a lo mejor nos hemos saltado algún temita, tal? Sí, sí, perdón. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor nos hemos saltado algún temita? Yo la verdad que al principio estaba muy nervioso. Me he ido soltando y tal, no sé si se ha notado, pero al principio estaba muy nervioso y quería que todo fuera bien. Encima se ha complicado todo el tema este de Discord y tal. Y he ido como muy rápido, yo lo he notado, en plan, hostia, llevamos 20 minutos y estamos ya en el bloque 3, y son 4, en plan, ¿qué me pasa? Entonces, no sé, si tú quieres hablar de algo que yo me he saltado, a ver, perdón, es mi primerita entrevista, lo siento. A ver, yo creo, no sé lo que, no, o sea, yo creo que, o sea, si yo me viese como espectador, ¿sí? Yo creo que la primera pregunta casi, o la que, a ver, es que a lo mejor lo ven, no es lógico, pero supongo que la más importante es la de por qué dejé, en plan, por qué dejé YouTube y por qué he vuelto. Claro. Mira, justo Susana le acaba de decir que lo de antes de por qué dejo YouTube y el chat no olvida. Claro, yo creo que esa, en plan, como espectador, realmente, yo creo que es casi la más gorda, ¿no? La más importante. Sí, plan, yo sí, que sí. Yo a mí mismo, en plan, yo esa pensaba que sí que iba a entrar 100%. Yo esa, y también yo te diría que en plan, ¿qué dirías que es lo que más valoras? Tanto en ti mismo a la hora de ser, hacer vídeos, hacer contenido en general, directos o vídeos, como a la hora de verlo en otra persona. Porque yo entiendo que tú también seguirás contenido. Pues yo sé que tú sigues contenido, yo sé que tú sigues a muchos de las Hidos House. Barbe, Revental, después Ibai, mucho LOL también. Supongo que los canales estos que me dijiste antes, Werly y claro, todos estos. Consumo tanto ocio que la gente se dirá, pero este chaval, ¿de dónde saca el tiempo? Es que a veces no sé dónde saca. Claro, es que eres un nini. Bueno, ahora un poco...
no serlo, es una mierda esto, de verdad, de las oposiciones, en plan, no, en el pero COVID. venga, cuenta. A ver, A ver, ¿por qué dejaste YouTube y por qué desiste no, YouTube? pregunta, tu pregunta, que la gente tenga el hype, la amiguilla de decir, joder, Ah, quiero jugar. lo dejamos para el final. Claro, que la gente esté ahí con el hype. A ver, el problema está que esto a lo mejor repercute más temas, ¿no? Pero a ver, de lo que acabas de preguntarme justo ahora, ¿qué coño era? Si me acaso me cae de la No, que cabeza. qué valoras tanto en ti mismo como en otros streamers Vale. o vídeos. A ver, yo creo que si fuese espectador y tuviese que valorar, o sea, yo por ejemplo hago el contenido que a mí me gustaría ver respecto a Pokémon. O sea, yo por ejemplo creo que es importante que alguien sea sincero respecto a la audiencia. Ahora no tanto, yo creo que ahora casi todo el mundo es muy sincero respecto a sus streams, a sus viewers, pero en mi época en YouTube, todo el contenido rollo de Pokémon, los youtubers y demás, eran súper muy correctos y muy... O sea, no sé, me daba, no sé, hasta así uno, no sé si decir un ambiente de superioridad del streamer contra el viewer o un ambiente como si fuese, no sé, algo muy poco cercano, me parecía muy poco cercano. Yo pues quería un ambiente más cercano en el que pudiese yo hablar con los espectadores, con la gente, sin problemas, de normal, ¿sabes? Como estamos hablando tú y yo ahora, como estaría yo hablando con un amigo en la calle. Sin faltar al respeto, obviamente, porque había momentos, así que obviamente, había algún momento, o sea, dejé de decir muchas palabrotas porque había gente que también se calentaba. Y en plan, las confianzas con gente que no conoce de nada, pues también hay que tenerla en cuenta, tampoco se puede calentar uno mucho. Y por ejemplo, pues sí que creo que eso, que yo como espectador, pues valoraría de mí mismo, pues ser hablar como alguien normal, o hablar en plan con sinceridad, que también eso es importante. Y no sé, yo creo que el contenido que hacía, pues era medianamente único, y que, o al menos que muy poca gente hacía en Sí, YouTube. era bastante especializado y era un nicho. Era un nicho que la verdad que si te gustaba. Yo estaba enganchadito. Yo no me escondo. Yo estaba enganchadito al canal de este señor a cuando en lugar de tener botellas de agua, en el fondo tenía botellas de vodka. Que hay vídeos que literalmente me he puesto a augurar y de repente veo que hace White diciendo ¿qué pasa en Pokéyonkis? Bien, es el canal de Steven White con una botella de Gordon de fondo. Me lo creo, a ver si tengo un. Tengo ahí whisky, de hecho. Whisky suena como muy a borracho. Espérate, lo voy a sacar. Tengo un whisky de fondo, suena muy a borracho. Espérate, lo voy a sacar. Madre mía. La sopladita que queda como muy pro en las películas, ¿no? Me habla un poquito de. A ver, es Johnny Walker, que de hecho esta botella la compré. Realmente por el diseño, en plan, porque tiene un dragón y tiene como el rollo de Juego de Tronos, de canción de fuego. Se ve ahí, Es verdad, bueno, porque Fire. tú eres mucho también, es verdad que me he dado cuenta. Juego de Tú Tronos también, sí. usas mucho tus aficiones y las relacionabas, también ahora también, pero un poquito menos porque es más complicado, con el tema de YouTube, con el tema de Twitch, hacías Sí. sesiones de Night on Fire, Ah, sí. el Trío Calavera, que no se llamaba Trío Calavera porque sí, tenía un porqué ese nombre. No me acuerdo ya de por qué. Yo tampoco, tú habías dicho que todo tenía un A ver, sentido, Trío de no había llegado a Calavera ver eso, pero bueno. es algo popular, ¿no? En plan, no sé, no me acuerdo. Bueno, O pues sea, pero bueno, puede sí. ser. O Punsa Calaca, también lo decía en mis primeros vídeos. Creo Es que aquí aún verdad. hay. Tía, ¿cómo huele esto? Su puta madre. Y bueno, ¿qué consejo le darías también? Imagínate que alguien del chat, pongamos Chistaco, ¿vale? Imagínate que Chistaco se quiere unir a la LS y tiene que hacer streaming. ¿Qué Sí. consejo le darías de cara a hacerse streamer o creador de contenido en general? Vale. A ver, yo siempre he recomendado esto. Trío Calavera fue porque pilló tres pokés súper cancerígenos en Underuse. Pero también estaba eso, a ver, uy, perdón, y es que relacionado con mis hobbies y Pokémon y demás, también la trilogía de Neveruse le metí mucho rollo Señor de los Anillos. Ahí había mucha temática de Señor de los Anillos y, joder, Poketubers, esos vídeos que hice, Poketubers 2 tiene un poquito Star Wars, bastante. De hecho. Y no sé. A ver. Siempre me gusta hacer esos vídeos, en plan, porque me hacían gracia y me reía. Y bueno, Los al final es la gente. sketches han dado para meme. O sea, yo tengo ahora Sí. preparado una parte de reacción. Ok. Tengo preparado una Vale. parte de reacción para el directo, la cual, de hecho, voy a enseñar rápidamente. Voy a hacer un flash para enseñar el layout. A ver, si hago así, será spoiler. Espero que no. No seas spoiler, ¿no? Yo tu webcam no la veo en plan, veo el directo, veo con un poquito de delay desde el móvil. Para leer también los comentarios. A ver, y para alguien que quiere entrar al LCE, a ver, yo lo que diría es que hagas los vídeos de lo que a ti te divierte.
A ver si hago así. Que no hagas vídeos únicamente con tu afán. La que se viene. A ver, supongo que sí, ¿no? Que si Destaco, Eric o los que sean se ponen a hacer vídeos, lo harán pensando en por qué quieren entrar en la LC, ¿no? Entiendo que quizás era su mentalidad. No, pero a ver, pero a ver, bueno, hablo en general, hablo en general. Esto era en coña. Era en coña lo de Destaco. Pongamos a alguien en general, quiere empezar a hacer vídeos, tal, ¿qué consejo le daría? Hostia, has vuelto a poner ahí. Ah, vale, ahora ya está la webcam. A ver, si te gusta hacer vídeos, no vas a vivir de ello. Olvídate ya. Lo primero, olvídate de vivir de ello. De entrada, creo que hay mucha gente que se ha comido la cabeza y se ha rayado una barbaridad. Miembros también de la LC, no voy a decir nombres, pero les han rayado mucho. ¿Exmiembros o miembros? De todo un poco. que se han rayado mucho, vale, la cabeza y han tenido momentos de bajón. Uy, ese de bajón, ha sido un poco raro. De bajón, han tenido momentos de bajón porque se pensaban que se podían llegar a vivir de ello o que iban a crecer más de lo que finalmente han crecido. Así que yo a cualquier persona que entraría en... da igual la época histórica que sea, ya sea hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, en el futuro, en el pasado, da igual, siempre recomendaría lo primero es que olvídate de que de ganar de vivir de ello. No vas a ganar de vivir, o sea, son un 0,001%. O sea, los Ibais, los Rubius, los Willy Rex, todos estos son una puntita exageradamente pequeña del iceberg, como dicen los latinoamericanos, de toda la pirámide de gente que hace vídeos en internet. O sea, nosotros estamos en el calafón más bajo, rollo 10 espectadores menos o algo más. En plan, hay gente que a lo mejor tiene incluso menos viewers, en plan, tiene a lo mejor una persona o dos, sí, que los hay y muchos. Pero lo que te quiero decir es que al final es que lo hagas por hobby. Que lo hazlo hagas por amor al arte y porque te gusta, como cuando haces un deporte, literalmente. Tú no haces un deporte pensando, sí, en voy a ser el siguiente Pau Gasol, voy a ser el siguiente Rafa Nadal, que lo puedes pensar, que es legítimo, pero que obviamente solamente te vas a hacer daño. En plan, no lo vas a hacer porque quieras, lo vas a hacer porque quieres vivir de ello. Que sí que todo... Yo cuando jugaba baloncesto también quería ser atleta olímpico e ir a unas olimpiadas. Y después dije, bueno, a ver, que quisiera hacer los no sé hablar, que quisiera ir a unas olimpiadas, se complica un poco. Oye. Yo incluso ignoraría lo tuyo. Es como verte una serie. Es rollo. Verte una serie es parte de tu ocio. Hacer directos en Twitch, en YouTube y demás es parte de tu ocio. Claro. Es un ocio activo que te requiere estar, o sea, como un videojuego, pero con la interacción con la gente. O sea, a ver, es que no es un videojuego, ¿no? Pero es un ocio activo. Es en plan. Claro. Te tienes que pasar bien haciéndolo y ya está. En plan, si quieres ganar o tener algún beneficio con esto, no lo hagas. Porque no, literal. Exacto. Cuando venga, que de repente llevo un año y acabo de recibir el primer pago de 20 euros. Con esos 20 euros me voy a mandar una comida de puta madre para mí solo. Lo más probable en el McDonald's si quiero invitar a alguien, pero si es para mí solo me podría ir a algún sitio mejor. Y decir, oye tío, esto me lo he ganado. ¿Sabes? Y yo todavía no he tenido esa suerte. La verdad que tengo ganitas. En plan de que diga, oye tal, aquí tienes 20 euritos. Toma, ver, ya cobré por Twitch, o sea, la hamburguesita me la puedo comprar. O sea, la hamburguesita me la puedo comprar. Pero tampoco es que haya ganado yo mucho, en verdad. No, está claro. O sea, es poquito. Pero bueno, no, pero se agradece porque pues al final lo que haces tiene algo retroactivo. Que yo creo que lo más retroactivo que tiene es el hecho de haber conocido a tanta gente y tantas amistades que yo a día de hoy tengo y valoro. O sea, sí, yo no me esperaba venir a Madrid. De hecho, voy a contar la historia. Yo era estudiante en Tenerife y dije que iba a ser Erasmus en Suecia. Al final era Erasmus en Suecia, no salió. Y yo había pedido traslado de un año en cualquier universidad española. Y se me presenta la opción de Valencia y de Madrid. Y yo elijo Valencia porque estoy más cercano. O sea, tengo una amiga que estudia en Valencia que es de mi mejor amiga. Y quiero ir allí para estar con ella. Lleva 2 años estudiando en Valencia, apenas la veo solo los veranos y demás. Y me vengo a Madrid porque a Valencia no me puedo ir por circunstancias X. Y me llego aquí y me encuentro con gente en Twitch que de repente veo en persona y digo en plan, ¡buah, qué guay! Y hago planes con ellos y demás, y ahora guay te estará en plan celosillo, rollo, yo quiero. A ver, yo estoy confinado. Ya, lo sé, pero cuando pueda, pues se intentará. Y me apetece un montón, la verdad que es súper contento. O sea, muy contento, la verdad, con cómo ha ido. Pero es eso, ver, yo creo que sobre todo... A lo mejor aparezco más alto, no lo sé si aparezco más alto. Mido 1,75 m, en plan, soy bajito realmente. O sea, no sé si Luis o J15 son más altos que Luiso, yo. Luiso es alto. Luiso mide 1,80 m, como yo. ¿Y J15? Y J15 es 1,80 m, pero 1,80 m. Joder, todos son altos que yo de, en plan... En Barcelona yo era el alto y en Madrid soy el bajito, tío. Ay. Bueno, en Barcelona no, o sea, tampoco. O sea, bueno, más alto que Rayo sí soy. Y que chis. Pero que Charmy y que Zen, no. Zen y Charmy son más altos que J15 y Luiso.
O sea, son bicharracos. Ya, y bueno, a ver, ¿de qué más querías hablar del tema YouTube? Bueno, no sé, si no se te ocurre ninguno más, o sea, no, si no piensas en ninguno más, pues el que a lo mejor, pues toda la gente en plan, también hay mucha gente que va a ver esto resubido, yo creo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque a lo mejor ha sido un mal día o una mala hora, no sé. No, bueno, a lo mejor, o sea, podríamos haberlo como publicitado desde días antes, desde el día anterior. Pero bueno, eso no ha sido pasa un nada. Poco improvisado y era la primera también, o sea que bueno. Sí. Y bueno, pues yo creo que el tema de por qué me fui y por qué he vuelto. Uh-huh. Vale, lo primero, ¿por qué me fui? Pues a ver, si veis mi canal en el pasado, en plan, hubo una época, pues que yo estoy escuchando, pero estoy haciendo un trabajo. Sí, yo sé que hay mucha gente que está en plan escuchándolo como un podcast, o sea, no hace falta que vea el vídeo. Yo sé que hay mucha gente que, o sea, bueno, veis mi canal en el pasado, yo tuve en algún momento pues con muchas visitas y muchas actividades de gente y que le metí yo mucho curro a YouTube, que fue pues cuando coincidió que yo quería ser bastante bueno para daros el mejor contenido respecto a aquello, o sea, porque yo dije, vale, a ver, ¿cómo quiero que avance mi canal? O sea, ¿cómo puedo hacer que avance? ¿Edito mejor? O sea, ¿me centro en plan rollo ser más casual, editar más los vídeos? ¿O me centro en lo que nadie hace, que es ser mejor jugador combinado con que creo que no soy especialmente soso y comento y juego al máximo nivel que pueda? Y entonces me centré en intentar aprender a jugar al mejor nivel que podía llegar a tener y jugué el Nacional de Poker Spain, que no hice mal papel, pero bueno, o sea, estoy más o menos contento con mi papel que hice, la verdad. Y comenté comenté varios torneos de Poker Spain. No, creo que comenté el europeo y el mundial de Pokémon relacionado con Smogon. Y la verdad es que las visitas eran bastante positivas y yo creo que en ese sentido puedo estar... Y también había una especie de liga por equipos, ¿no? Algo así súper guapo. No sé, recuerdo que comenté muchas cosas de Smogon y creo que el nacional de Pokéhex. Únicamente en plan las rondas finales o algo así, no me acuerdo. Y no sé, ahí le metí muchísima caña, yo estaba a muy buen nivel competitivo, los vídeos tenían muy buenas visitas, rollo en plan... 1.000, 2.000 visitas cada vídeo, o sea, mínimo 2.000 visitas y en plan, esto, o sea, en plan 1.000, 2.000 visitas por vídeo, que estaba muy bien, o sea, tenía en plan, para tener 3.000 suscriptores, eran muchísimas visitas, sí, realmente, sí, total. Y la gente pues me daba muchos me gustas y muchos comentarios, la gente pues encantada, también tenía la participación obviamente de la LC y todo ello, que también pues me daba visibilidad, y entonces, pues yo recuerdo que era mi tercer año de carrera. Y yo para hacer todo esto, tenía pues que a lo mejor de los 7 días de la semana, tenía que meter, de los 5 días de entre diario, tenía que meterle a lo mejor de 2 a 3 full grabar, a ver, más 2 que 3, grabar vídeos. En plan, grababa todos los vídeos de la semana en 2 días. También, obviamente, mejoraba mi nivel en plan competitivo, ya sea por las noches o también pues en el proceso en el que grababa esos vídeos, pues también al final las sesiones la gracia está en que se muestre si el equipo funciona o no, y lo jugabas en ladder, bla, bla, bla. Y en ese sentido, pues yo hice todo lo que sentí que estaba en mi mano respecto a mejorar mi nivel competitivo y respecto a mejorar mi nivel de... mi nivel de cara a saber lo mejor posible comentar esos combates de la World Cup, aunque sí que en algunos vídeos tuve bastantes critiquillas, rollo no, pero en este turno realmente no está pensando en eso, si realmente tenía que haber hecho esto, o sea, al final hay gente, pues yo qué sé, como en todo, ¿no? Que dicen, a Messi cómo tiene que jugar, pues es un poco lo mismo, ¿no? En plan, a lo mejor viene el vídeo de Trosco contra John, que es uno de los vídeos más vistos en mi canal, de creo que las semifinales del mundo, y a lo mejor le decían, no, Trosco tendría que haber jugado de otra manera, no tendría que haber jugado así, pues coño, pues Trosco probablemente sea mejor que tú, o sea, Trosco sabrá cómo jugar. Joder, en plan, yo simplemente pues comentaba pues cuáles eran los matchups positivos, las jugadas, por qué era buena una jugada en especial o qué pensó en ese momento el jugador. Luego pues hablando con otros como privado, pues sí, me confirmaban muchas cosas, otras pues obviamente me decía pues que no, o que no estaba, en plan, no estaba del todo acertado, pero yo creo que más o menos hice un buen trabajo, yo creo que hice más o menos pues todo lo que podía y vi que, o sea, yo en ese momento pues no... ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué coño? ¿Me estás en la puerta ya? Era una botella de whisky. Que no he bebido una botella de whisky, por la que coja la primera botella de whisky. Sí, está en directo, sí. Espérame la puerta, por favor. Bueno, buena interrupción, chicos. La señora White, ¿la señora White? No, no, mi hermana. Ah, la señorita White. La sí. Y nada, y eso. Y yo dije, joder, a ver,
haciendo todo esto es mucho trabajo y al final también te quema un poco, ¿no? En plan, ver que haces tanto trabajo y que no... O sea, yo nunca he sentido, yo creo que la necesidad esa o el pensamiento de decir, quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo creo que eso pues nunca se me ha pasado seriamente por la cabeza. Pero siempre pues he pensado un poco, coño, pues al menos crecer un poquito más de lo que era, porque al final 3.000 suscriptores en YouTube pues es más o menos poco, pues sí que me habría hecho más ilusión, rollo a lo mejor llegar a 10.000 suscriptores, pues sí que me hubiese parecido algo muy bonito. 100.000 es de borrachos, obviamente, pero no sé, vi que era mucho esfuerzo para nada, tampoco, o sea, no vi que era muy, no vi que fuese muy valorado, así que motivado con que también tenía que hacer estar más focus en cosas estudiantiles, motivado también con que, joder, es que en el momento en el que dejé de hacer todos esos vídeos, dije, wow, ¿cuántas horas que tengo ahora? La de tiempo que tengo ahora, o sea, me smurfeaba totalmente, la universidad. Totalmente. Iba smurfing, o sea, flipaba. En plan, dije, pero qué cojones, ¿cómo he estado cómo este tiempo de mi vida? En plan, a lo mejor 5 o 6 años, súper constante, trayendo vídeos casi diarios. En plan, había momentos en los que a lo mejor era vídeos cada 2 días, hasta no sé qué, pero ¿sabes? Última etapa mía era de vídeo diario. O sea, ¿cómo he vivido así? En plan, pero de locos, o sea, rollo, meterte jornadas de trabajo casi algunos días, en plan, 7 horas, pues una mañana de 7 horas, en plan, para hacer vídeos. Es que es de locos, es que luego recuperas ese tiempo y flipas. Claro, recuperas ese tiempo y en cuarto de carrera, en vez de mucha gente que dice, bueno, pues trabajo los primeros años de carrera, luego en cuarto voy focus, yo, sobrado de tiempo, dije, pues en cuarto me meto uno en trabajillo de 2 meses. En plan, hostia, ¿trabajaste mientras te sacabas la carrera? Sí, en plan, el último año, en plan, voy a Smurfy. En plan, claro, dije, te ibas volando ya acostumbrado a tener el horario restringido y dijiste, ¿cómo? Ah, que esto es claro, claro, claro. Sí, bueno, de teleoperador, que más o menos también tiene que ver un poco con hablar y eso. y nada, pues eso, pues de repente, pues eso, no sé, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Que no ves que me hace mucho la pena, que tal, Pascual, y al final... también desmotivado con decir, es que yo creo que en mi canal, si lo enfoco en este sentido, no puede dar a mejor de cómo está ahora. Uh-huh. O sea, es como decir, llega a mi tope, no se me ocurre qué más hacerlo, y en ese sentido pues dije, pues mira, RIP, y lo dejé en ese momento. Justo cuando lo dejé, creo que lo dejaste tú también, lo dejó también Rayon, porque además yo le dije a Rayon, estabas en mi última temporada de la LCE, voy a dejar en plan todo esto, y él también, él tampoco, y entonces no sé, o sea, él también pues tenía que centrarse más en sus temas laborales y por eso también Rayon dejó la LC, también un poco motivado por el tema de sus temas laborales y que pues no estaría yo para apoyarle, que yo antaño también le apoyaba mucho, en plan, a partir de la segunda temporada que hice la Wallers de Admin. Uh-huh. No tomé decisiones como tal, como ahora sí las tomo, en plan, ahora sí, o sea, ahora pues mando yo sobre todo, ¿no? En plan, no sé. Es así. El jefe, es así. El jefe. El jefe, aunque vuelva Rayon, pues... Yo ya le he dicho que decir a Rayon que tranquilito, que aquí sigo siendo yo el boss. Podrás ser jefe, Rayon, si no, podrás ser jefe, pero nunca tendrás claro, esto. Claro, es que... Podrás es ser que, jefe, claro, pero nunca tendrás esto. Bueno, la tendré tranquilamente, la tendré. O si no, pues yo la tendré, espero. O no, a lo mejor vendiéndola, no. Vendiéndola por eBay, ¿eh? Te la vendo por eBay. Para decir, vendí el trofeo de LC por eBay y pasó esto. Cara de miniatura. Yo qué sé. Es que no sé qué más decir de aquella época, la verdad. No, o sea, pero no sé. ¿Por qué decidiste volver después? ¿Por qué has decidido volver últimamente? Vale. ¿Qué es lo que te ha llamado a decir? Bueno, ¿y por qué Twitch? ¿Por qué no YouTube? Vale, YouTube está muerto. En plan... Totalmente. Totalmente. Sí, en plan... O sea, de hecho, creo que incluso cuando yo volví a Twitch, aún no estaba tan explotado como ahora, ¿no? En plan, ahora Twitch, en plan, como que... Bueno, también motivado por Ibai, ¿no? Y tú en y plan... yo usabas Twitch de antes, creo yo, ¿eh? Sí, claro, para consumir todo el tema de League of Legends es en Twitch. O sea, yo ya consumía Twitch. No, pero usarlo de emitir también, que yo me acuerdo que algunos de tus streaming eran en Twitch. Ah, sí, es verdad que tuve una época al final de YouTube que hacía algún que otro directo en Twitch, ¿no? Sí, es que me acuerdo. Fue un año después, un mes después del último vídeo de YouTube. Fue aproximadamente por ese tiempo, hace ya mucho tiempo de eso y no me acuerdo, pero sí me acuerdo que usaste Twitch. Sí, pero no, algo de eso jugaba, sí. ¿A Pokémon Omicron? Ah, ¿puede que lo volvieras a rejugar? Era otro juego, ¿no? De estos de Pokémon en plan modo aventura. Ah, puede ser. No me acuerdo. Buah, hace mucho tiempo. A mí, por ejemplo, lo que a mí me encanta, obviamente, es la interacción con... O sea, a mí, por lo que me gusta hacer vídeos, es por la interacción con la audiencia. En plan, charlar sobre... O sea,
yo qué sé, poder hacer, por ejemplo, un debate hablando sobre X combates, o hablando sobre X Pokémon, o hablando sobre X videojuegos, a mí todo eso me encanta. A mí todo eso me encanta, en plan, la interacción con la gente, que la gente en el chat te ponga cosas. O sea, a lo mejor, ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor creo que no hay muchas, no hay muchas personas, porque, joder, es que llevamos casi 2 horas y media, bueno, llevamos 2 horas y media de entrevista, y nomás que la gente también se vaya viendo. Pero yo sé, seguro, o sea, seguro que hay mucha gente que lo está viendo esto resubido. Y a lo mejor hay mucha gente que dice, joder, qué pena, me gustaría haber interactuado y haber dicho esto en el directo. Pues yo qué sé, a lo mejor en otro futuro directo esa pregunta se la guarda y te la pregunta en directo, claro. De nuevo. A mí me encantan las interacciones, o sea, me encanta charlar con la gente, en plan, me gusta charlar con la audiencia y todo eso. Y por eso volví a Twitch, porque a mí lo que más me divertía eran los directos, charlar con la gente, la interacción en vivo. Al final hacer los vídeos está guay, pero es muchísimo trabajo. Para al final la interacción se basa en los comentarios que ponen en la plataforma de YouTube. Sí. En cambio, en directo la interacción es directa. Es cuestión de segundos, directamente. Directamente es cuestión de segundos. Claro, es que es en directo. Así claro. Que por ese sentido, he vuelto full directos, solo directos, en plan vídeos en YouTube. Pues el otro día hice el de pues eso, para recalcar lo de las suscripciones y demás. Y me sentí en plan súper raro, en plan, coño, ¿Qué es esto de grabar un vídeo? Sí, total. Claro, de grabar un vídeo, me sentí, ¿qué cojones? Y nada, la verdad es que súper... No sé, súper contento con mi regreso. Y bueno, volví por eso, porque al final a mí me encanta hacer cosas respecto a la comunicación y charlar con la gente. O sea, yo qué sé. Si tuviese una mejor voz o más talento, pues algo de cine, de serie, de guionista o de radio. O sea, yo qué sé, me encanta en plan todo eso. No sé. ¿Te gustaría narrar? ¿Te has planteado alguna vez narrar o el tema de doblar? Narrar es muy complicado. Me he planteado más como cosas como guionista, pero al final eso es un mundo muy complejo. Es un mundo que también te puedes meter coladas que sea. También sí, te eso digo. Sí, es verdad. Y creo que primero quiero estabilizar mi vida económicamente, rollo estudiando unas posiciones de tranquileo, jaja. Porque al final, no sé, a mí sí, o sea, la gente me conoce cercano, sabe que yo qué sé, que tengo mucha imaginación para algunas cosas, ¿no? O muy poca para otras. pero pues tengo mucha imaginación para algunas cosas y yo qué sé, y sí que me gustaría haber trabajado, o sea, haber hecho algunas de las cosillas de esos, o al menos intentarlo. Hay mucha gente que simplemente pues, se escribe un librillo, en plan por hobby, o se escribe un guión de lo que sea, y se queda en plan esa espirita quitada y dice, pues a lo mejor lo que acabo de escribir es una pedazo de mierda. Y ya está. Pues eso, a lo mejor me quitaré esa espinilla en un futuro. Claro. A ver, yo creo que soy malo, sé mentir muy mal. Claro. Bueno, pero... las mentiras que me mandas en el Among Us, no sé yo si son de mentir muy mal, también te digo. Alguna vez la tiro bien, ¿eh? Pero bueno. Alguna vez me la he comido dobladita, también te digo. A ver, quiero comentarte una cosa. No sé, es que es muy complejo todo. Y bueno, volví a Twitch, pues eso, porque me parecía... Es que es una cosa que siempre me ha gustado, tío, ¿no? O sea, y aunque apruebe la posición, pues me gustaría seguir haciéndolo, sinceramente. Y me parece genial. Si te lo permite tu trabajo y te lo permite tu vida... Claro, a ver, bueno, mi trabajo me lo... De hecho, mi trabajo me daría más tiempo libre que esto, realmente. Pero, claro, pero sí. Verdaderamente, claro, sí. Verdaderamente sí. Pero bueno, la verdad es que... Aunque sea en plan un directo a la semana o 2 directos a la semana, pues como ahora... Ahora hago más... De hecho, ahora hago más... O sea, a la semana... Hago más horas ahora que con la hora de 3 a 4 que en teoría hacía. Claro, eso es verdad. Porque por la noche a lo mejor te alargas un poco más o tienes que trabajar en alguna cosa. A mí me pasa que a veces gasto más tiempo. Ahora, por esta entrevista no. Pero lo que he tardado en hacer el layout, en tener la idea, en preparar la entrevista, ha sido bastante tiempo y se pierde bastante. Entonces, bueno, también es una cosa que haces por gusto y la verdad que la disfrutas. Pides opinión a gente, estás hablando con gente mientras estás trabajando, entonces eso también ayuda. Que bueno, yo te iba a comentar, queda la segunda parte de la entrevista, pero antes tengo que hacer una pausita porque tengo que ir al baño. Entonces, te voy a dejar con mi chat un ratito, en plan nada, 30 segundos, vengo y vamos a hacer un reaccionando a, es muy cortito, son 6 minutos, de vídeos tuyos que he encontrado por el internet. Y a raíz de ahí estaremos hablando un ratito, ¿vale? Entonces, esta parte sí que la gente que esté más rollo podcast, dejándoselo de fondo mientras hace algún trabajito, alguna cosa, sí le recomiendo que venga para que lo vea, para que pueda, tú White, póntelo también, porque lo voy a poner en el directo. Sí. Y reaccionaremos a ello, ¿vale? Te dejo con mi chat y ahora vuelvo. Vale. Chat, voy a tuitear que seguimos con la entrevista de @egrox. Y ahora toca reaccionar a vídeos que me ponga del pasado. Y voy a poner su canal de Twitch. Para ver si así hay más gente. Hostia, iba a poner el mío otra vez. Es que la costumbre de poner siempre tweets...
O sea, twitch.tv/señorwhitepokemon. Es la costumbre ya de tuitear eso, pero bueno, lo he puesto bien. He puesto el canal de Gross. Así más personitas se van metiendo. Pero bueno, espero que lo estéis pasando bien, chavales. Yo creo que está quedando una entrevista cojonuda. Creo que está quedando bastante bien. By the way, podéis, o sea, los que seáis suscriptores y vais a esta entrevista, podéis mandarme feedback por el Discord de suscriptores. Y los que no, pues por Twitter @señorwhitePS. Ya sabéis que, bueno, que suelo mirar. Tampoco es que tenga muchas interacciones en Twitter, así que puedo mirar perfectamente las cosas que me digáis. Así que en ese sentido, bueno, ahora con el tema de la liga de PokéDraft, en verdad sí, en verdad, ahora, o sea, están ahí rollo un montón de retweets en el anuncio del grupo Espada. Estoy con Failbor, o sea, me toca jugar contra Failbor. Contra un pavo del Getafe, ¿De qué estás hablando? De la liga PokéDraft, o sea, me va a tocar jugar contra un tío que es del Getafe. Vale, vamos del a hacer Getafe. Así. Hacemos así. Espérate que se me cae la puta polla. Que el pavo este que es del Getafe. Que hay un Getafe de primera división. No. Pero el Twitter este ya no existe. En plan, pone jugador profesional de Pokémon para el Getafe. Y te metes a Getafe. O sea, y pone @GCFeSports. Y no está, no existe. Ah, pero aquí lo tuitea. En plan, lo tuiteó el Getafe en un momento de su vida. ¡No! Que si te metes en el pavo este, que es /castitp/, el Getafe eSports, la cuenta esta ya está muerta, creo, o no. Ah, no está muerta. Lo que pasa es que el chaval puso el arroba mal. No sé por qué cojones puso el arroba mal el chaval. Mejor porque el arroba ha pasado. Pero, bueno, no entiendo por qué puso el arroba mal. Pero que sí, que lo tuiteó la cuenta de Getafe de fútbol de verdad. ¿Qué cojones? Pero Getafe eSports. Pero si tiene. Bueno, tiene más seguidores que yo en Twitter, pero pocos. En plan, tiene menos de 2.000 seguidores. O sea, joder, que menos de 2.000 seguidores es muy poco en Twitter. O sea, claro, es que no sé, es que claro, si solamente, de verdad, estoy flipando. O sea, ¿solo tienen al chico este que hace contenido para ellos y ya o no? Me quedo pálido. Vale. Ah, no, pero el Casti este es bueno, ¿qué cojones? Si el Casti este va con, coño, si el Casti este va con Cool Life en la Creators Cup esa. Vale, White, por favor, vuelve. White, vuelve, por favor. Vale, sí, perdón. Vale. Ok. Es que voy a jugar con... De hecho, tiene menos seguidores que tú. Pues a lo mejor tiene menos seguidores que yo, un tío que juega en el Getafe. A ver, que yo no es que tenga seguidores, ¿no? No es como para estar flipado de ello. Porque más el pavo este está invitado en la Kratos Cup, que entiendo que tiene mucho reconocimiento. O sea, el tío este tiene que controlar de Pokémon. Pero ya me jodería ser del Getafe, tío. En plan, prefiero vivir solo que del Getafe. Pues si el Getafe en algún momento quiere contratarme para lo que sea, lo siento. Vale. ¿Al Rayito o al Leti? A ver, vamos a proceder, ¿vale? Vamos a ver vídeos recopilados de White 2014, 2015, 2016, ¿ok? Vídeos, digamos, turbios, dark señor White, ¿vale? Sí. Son 6 minutitos y medio. Hay más, pero como tú... Ah, ¿se necesita una recopilación? Sí, muy pequeñita. Ah, hostia, pero está muy bien currado, joder. Pero es que tú has hecho una recopilación reciente también en tu canal de Twitch, y entonces ha habido cosas que no he metido, porque las has visto hace poco. ¿Qué he hecho yo en Twitch? Sí, cuando estuviste viendo tus vídeos ahí de los youtubers, de todo esto. Hubo cositas y tal. Pero vamos a ver esto, ¿vale? Cualquier cosa que me quieras comentar, ¿puedo pausar el vídeo? No veo tu vídeo, empezando por ahí. No, claro, a ver, porque todavía no le he dado. En plan, es esto donde se ve el play, que ahora lo verás, en plan, que tengo aquí el ratón. Esta es la parte de la reacción y después tengo unas imágenes. Bueno, vamos a proceder por las imágenes. Vamos a proceder por las imágenes. La cosa, que no veo nada, que yo veo en plan una pantalla yo veo solo los cuadraditos estos. ¿Qué dices? ¿Qué cuadra ahí? Es que te comparto pantalla de lo que estoy viendo yo. No me compartas pantalla. Mándame captura si puedes. Porque en plan, yo no estoy viendo nada, literalmente. Yo no estoy viendo nada. Yo solo veo. Chat, ¿me puede confirmar alguien si está viendo las dos cámaras de White mías a la izquierda y una pantalla grande a la derecha? Sí, pero la pantalla grande a la derecha. Ah, pero quieres está que la vea. Está negro, está en negro porque aquí está el vídeo. Claro, es que yo no te puedo compartir por Discord porque se me pierde entonces tu cámara. Vale, entonces quieres que la vea desde el stream. Lo vas a ver diferido. Claro. Ah, coño, pues lo veo. Vale. Pero antes de eso, vamos a proceder a ver esto. Porque me he revisado vídeos tuyos y estas etiquetas se las habías puesto un vídeo tuyo. En concreto, a tu primer vídeo de YouTube. Entonces quiero que me expliques el porqué de estas etiquetas. ¿Se pueden ver las etiquetas? Sí. Quiero que me expliques el porqué pusiste esto en tu canal de Twitch. Literalmente,
Al principio esto normal, es un vídeo de Pokémon y pues pones Yeah, Pokémon ay. Nuzlocke Esmeralda, Pokémon Nuzlocke Esmeralda Español, tal. Pero si seguimos bajando encontramos Torneo Pokémon Pseudo en Español, Breaking Bad Pokémon, Jesse Pinkman Pokémon, Jesse Joder, Pinkman Nuzlocke vale, Rojo Fuego. esto literalmente es porque creo que ponía todas las mismas. Como tenía ese momento, Battlefield pues vamos a 4. ver. Vale, es que aquí está en que literalmente yo mi contenido era pues todo lo que ves ahí. Rollo Pokémon Emerald Nuzlocke, torneos de Pokémon Showdown y Pokémon Zafiro Nuzlocke. Y literalmente pues cogí todo y dije, ¿lo selecciono para cada vídeo en concreto o copio y pego? Copio y pego y a tomar por culo. Vale, ese es el argumento. Vale. Es verdad que hay Vale. muchas cosas que no sé por qué cojones me ocurrió poner, como dadle a like, qué gilipollez es esa, o Walter White, no sé, en verdad no lo sé, pero yo qué sé. O Aparte de Jesse eso. Pinkman, todas sus visitas son porque la tenía yo en la descripción de mis vídeos, pero no sé por qué puse esa gilipollez, no lo sé, en verdad. Aparte de eso, hubo un viaje a Berlín, tuyo, Berlín 2014, en el cual ingeriste un plato de comida que se podría decir que era del tamaño de tu cabeza. Pues tengo una foto de ese plato de comida. ¿Sí? Es No, no, este güey. kebab. No, güey. No, güey. Tengo un kebab ¿Cómo aquí lo conmigo. tienes? Ah, vale, porque ese vídeo lo subí a YouTube, bro. ¿Qué cojones? Vale, es que esto es en plan. Esto es streamer por pasión. En plan, es que esto es subir mierda por subir mierda. Hostia puta, pero es que este vídeo lo subí incluso para mí. Pero lo subí en YouTube del público porque me daría verga. Pero qué guapo ese kebab. Buah, en verdad he estado como unas 3 veces en Berlín. ¿Cuatro? Mundial. No, 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 te oigo, pero es que a veces se me apaga la pantalla del ordenador sola. Entonces, como que el audio de Vale. repente falla, pero ya está arreglado. En plan, se arregla al toque. Vale. O sea, ha habido sustito. De hecho, creo que el propio chat también ha dicho mi F, sí. No, 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 sí, pero ya está, ya está, ya está, ya está. Perdón, perdón, perdón. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Sí, el propio. Vale, todo el mundo se había rayado, pues a ver si se había caído. Pues qué cringe. En plan, bueno, a ver, no sé, está gracioso. Está gracioso. Vale, y ahora vamos a proceder con. A ver, déjame que tengo que configurar el Streamlabs. No me arrepiento. Lo que sí que me arrepiento es no haberlo, no vuelto a, no, o sea, no recordar dónde estaba ese sitio. Pone un kebab en el barrio turco. Es lo único que pone. Ya, pero en el barrio turco hay 1.000 kebabs, supongo. Vale, sin más dilación, vamos a proceder a ver este vídeo, que es, Ostras, yo debería de creo. verlo con música, supongo que sí. Entonces, estamos callados durante Sí, 6 minutos. quieres, mutéate para que no se oiga la música. No sé si la vas a ver con cascos o algo. Si la vas a ver con cascos, no pasa nada. Si la vas a ver ¿Me en muteo el móvil. o no? Para que la gente escuche mi reacción en directo. Bueno, en directo no, No, sería que en oigan tu diferido. reacción. O sea, lo que no quiero es que se oiga doble el audio. Vale, pues me callo entonces. Bueno, me muteas, ¿no? No, muteate tú, si puedes. Vale, me muteo yo y cuando estés. Vale, me muteo ya. Vale. A ver, espero que se vea bien. Ahora Guay no va a responder. Espero que se vea bien porque no he hecho ninguna prueba de esto, pero espero que se vea. Vale, sí se ve bien. Ok, ya va. Ah, espérate, no se ve, ¿no? Espérate, no se ve. Ah, no se está viendo. Espérate, Guay, no se está viendo, ¿verdad? No, me pone que en Streamlabs no se. No, Bueno. no se estaba viendo, pero ¿y por qué no descargas el Vale. vídeo? O sea, ¿dónde No, tienes se el lo tengo vídeo? descargado, pero es que no me graba. Vale, ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve. Se ve lo que se tiene que ver. Bueno, la Vale. música ya ha empezado bien. Sí. ¡Hostias! Eso está bien. Vale, a ver. A Vale, ver, mientras me explico, muteo. explico, explico. Es que ha pasado una cosa rara con el vídeo, pero ya lo tengo, ¿vale? A ver si ahora se ve y pasamos ahí ahora sí, ¿vale? Perdón por el retraso, procedemos ahí. Muteo, ¿no? Sí. Espérate, de nuevo me pone que no se ve. Estoy frustrado con la vida. Solo se va a ver si lo reproduzco así, porque entonces hago así. Vale, lo arreglo rápido, si no. Uf, vale. El retraso aquí, el retraso se palpa, chicos. El retraso se palpa. Edición de esto en directo. Dame un segundito. Quite, entreteme al público. Estás A muteado. ver, pero euros también lo puedes descargar y Si lo pero tengo llévaselo bien. descargado, pero es que no me deja Sí, añadirlo pero al tengo entendido que Streamlabs. lo llevas. Se pone tonto. No, pero claro, es que lo ves y si lo puedes en plan como copiar y pegar. Claro, en el Streamlabs no. Ah, bueno, no sé. No sé. Hay el Jesse Pinkman ahí con Onyx y Sylveon, LOL. Hostia, 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 Vale, yo hostia. creo que así se ve bien, que no se pierde Y bueno, mucho espero que muchos contenido. de vosotros, aunque no hayáis estado en la parte anterior, gracias a las 7 personas que estáis viendo ahora la entrevista, pues veáis luego resubida la parte anterior. Y si os habéis quedado con ganas de preguntar algo o recalcar algo, pues en los streamings individuales de Groxo mío, pues me podéis preguntar.
Ay, pero ¿por qué no se ve? Es que no me funciona, es que no me lo graba. Pero lo tienes y si lo pones en plan como si fuese un vídeo de YouTube, porque parece que lo tienes subido en YouTube, ¿no? No, lo tengo, literalmente es el vídeo mío descargado, abierto en una pestaña del navegador, porque no me dejaba grabar la ventana de donde se ¿Y por reproducen qué los no lo vídeos. abres? A ver, aunque sea un poco cutre, ábrelo con el reproductor de vídeos del No me deja ordenador. grabarlo y no me deja grabar la pantalla, en plan, no sé qué le pasa a mi Streamlabs. Por eso estoy así como medio raro y por eso a veces me frustro con Streamlabs. Voy a intentar añadir el vídeo, fuente de multimedia. Si me deja, Claro, perfecto. sí, Si no me Steam, deja, fuente de multimedia, te F. debería de ser, sí. A ver. Se está buscando. Vale, se está viendo. Vale, pero lo que pasa es que yo no lo oigo. Pero bueno, no pasa nada. Lo oculto un momentito. Ahora lo voy a editar. A ver. Vale, esto pasa de que no lo vas a escuchar tú, pero el resto sí lo van a escuchar. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es... Cuando me muteé, hostias, joder, es que cuando te mutees, te muteas también del Discord para no escuchar, en plan, es que mi radio me vuelvo loco escuchando en ese momento 2 euros. En Vale, plan, cuando me tengas que yo mutear, me callo, te muteas yo me callo, sí. Sí, yo me callo. también. Vale. Es que vale. Eso, simplemente, o sea, no por los espectadores, sino era para más por mí. Más por mí, piensa en el pobre White. Claro, con los espectadores en verdad lo óptimo quizás es que hablamos. Bueno, que hablemos y vayamos pausando, ¿no? Porque 6 minutos es mucho tiempo en plan callados. Vale, de hecho, Sí, pero como lo hemos... óptimo es que estemos sin mutear y cuando te diga yo en plan pausa, pausa, en plan, pues hablamos alguna cosa que haya visto, ¿no? No sé. No puedo pausarlo si lo pongo en el reproductor de Twitch, así Ah, eso es que... verdad, tienes razón, eso es verdad. Entonces habrá que reproducirlo entero. Y después Ya. vamos comentándolo por partes, es lo que toca. Por eso no quería meterlo aquí, pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Sí, a ver, a mí se me había ocurrido, pues lo subías en YouTube y en YouTube sí que lo podías pausar y demás. Claro, pero Y es que YouTube... tenía yo el enlace en YouTube. Bueno, espérate, súbelo en YouTube. Que no, que es una locura, que no me deja grabar la pantalla, que no me Pero eso deja. no. Ah, no puedes. Claro, joder, pero ¿cómo no puedes grabar en la No lo sé, ventana? tío, Streamlabs, tío, que no es OBS. Pero si es capturar ventana. Bueno, espérate, O sea, vamos a cerrar el ¿cómo canal. grabas Pokémon Showdown? Es que es así. Así. Vale, pero porque Pokémon Showdown es una ventana y por eso lo tengo abierto en una ventana. Vale, ahora sí se ve. Claro, y YouTube es una ventana. Vale, lo tengo ahí ocultillo. Ahora le doy. No, le voy a dar para que se vea, aunque yo no lo oiga. Y vosotros lo veis, yo me muteo y lo comentamos después. Es que no puedo hacer otra cosa. Ya para la Vale, siguiente entrevista cambiará, no pero para hay ahora no se problema, no puede hay hacer. problema. No hay problema. Vale, pues vamos a proceder al vídeo. Disfrutadlo. ¿Qué pasa, chaval? Bienvenidos al canal del señor White. El primer episodio de Pokémon Edición Zafiro formato Nuzlocke. Ha dicho que compila las estadísticas. Yo de Chase Scar le gana en velocidad 100% seguro. Torneo Parales Iglesias, que se ha proclamado como el campeón del torneo. Hey, ¿qué tal? Aquí Josh Games, en un gameplay de Pokémon Showdown. ¿Qué pasa, Pokémon Key? Nuestro canal del señor White. Estamos aquí en el primer episodio de una nueva sesión de Pokémon Showdown con el título de Headshot. Niña asquerosa negra, por lo cual tengo todo el dinero. Pero, aguanta. Ya, ta. ¿Esto qué es? Esto es un vídeo de una oveja con gafas de sol. ¿Qué es? ¡Es Rayos! ¡Es Rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé, no! ¡Pero! ¡No! ¡Oh! ¡De las Guardian! ¡De las Guardian! ¡Matarle con el crítico! ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Te comiste mi youtuber de sombra. Venga, venga. ¡No! ¡No! ¡Fletchinder, no! ¡Maldito Sauron! Tía, soy la única persona que le ve epicidad a eso. Pero me gusta meterle epicidad a una cosa completamente absurda. Son vídeos de mierda. Bueno, gracias al señor que no ha decidido tirar Defog. Lo que me viene bien en el combate, que no haya tirado Defog. ¡No me lo falles, de verdad! ¡Te odio! ¡Te odio, Volca! ¡Tío! ¡Aciértame los Pie Blast! ¡Hermano! Es que perder este 80% de la vida, tío, me putea, ¿sabes, hermano? ¿Primo? ¿Colega? Es que no me mola. Es que no me mola, tío. Es que no me... ¿Otro Fire Blast fallado? ¿En serio? Tío, ¿Villarato? Pero vaya Villarato, tío. ¿Será Scarf este bicho? ¿Será Scarf? ¡Oh, es Scarf! A ver quién se lo come. Venga, le hacemos loud play. Venga, chavales, le hacemos loud play. Venga, más uno en el chat.
Si queréis que le haga load plate esquivando el move Z de tipo dragón. Nah, se la voy a esquivar. Voy a sacar a Mimikyu, tío. Venga, voy a sacar a Mimikyu y le voy a esquivar el move Z. ¡Oh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay, no, no! ¡Que es move Z de tipo veneno! ¡Soy gilipollas! ¡Ah! Pensaba que iba a ser el move Z de tipo dragón, tío. Joder, estoy troleando demasiado, tío. Perdonadme. Soy una puta desgracia. Nah, Shadow Sneak a tomar por el culo el Nagadarel. ¡Alimao! A ver, igualmente es totally worth it, ¿vale? O sea, merece mucho la pena lo que ha pasado, ¿vale? Porque yo quis, pero... ¡Paño! Dale, no lo pienses, no lo pienses, claro, vale. ¡Para hostia! Chavales, hacedme el hashtag, pinchadmelo, señor Witte. Venga, sabes que quiero ver ese vídeo, por favor. Chavales, escuchadme, escuchadme, chavales, pinchámelo, que te calles, pelotudo, que te calles, pelotudo. Pinchámelo, señor Witte. Chavales, pinchámelo. Preguntas al hashtag, señor White, pinchámelo. No, pinchámelo, señor White. Pinchámelo, señor White. Haced vuestras preguntas. Fin del vídeo. Fin del vídeo, fin del vídeo, fin del vídeo. Familia, que te ha ganado Palomar el gilipollas. Me callo porque si no la gente va a ganar. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en la puta mierda. Fin del vídeo, fin del vídeo, fin del vídeo. ¿Qué pasa, amigos Pokeyonkis? Hoy he subido un vídeo cantando. Y muchos de vosotros son los que me tenéis que haber dicho, no puede ser White que cantes tan mal. O sea, es horrendo, horrendo. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí que canto tan mal. Y os voy a hacer una pequeña demostración, Pokeyonkis. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, en el muelle de San Blas. Madre mía, cómo acabo de mantener una canción. Pokémon, no hay tiempo para dudar. Mi camino he de continuar. Con mis amigos lo podré conseguir. No nos verás de un combate huir. Ser un maestro es mi afán. Creo en ello y se cumplirá, así será. Es mi oportunidad. Y mi destino es ganar. Pokémon, puedo ser el campeón confiando en Ash. Mentira. Gran maestro voy a ser, y el mundo entero los verá, así será. Llegaré a ser el mejor, y si creo en mí lo podré lograr. ¡Pokémon! Llegar a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. ¡Es Pokémon! ¡Ataque con todos! ¡Sí! Mi destino es mi misión, Pokémon. Tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender. Es Pokémon, hazte con todos, sí. Seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí. Pokémon, hazte con todos, hazte con todos, Pokémon. Uf, ha estado divertido. Ya al menos me he divertido. Así que Pokeyonkis, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Vale, ya se acabó el vídeo. Ay, Dios. Ya ha acabado justo ya ahora, acabó. ¿No? Dios, si no sabes lo que me he reído. Buah. Vale. Yo también. Yo he habido un momento, la verdad es que el Moyes en Blast ni me acordaba. O sea, flipo. De hecho, no recuerdo qué día era ese. O sea, no sé qué, porque... ¿Es que el no sé del muelle de San Blas? Sí. De hecho, estaba en un muelle. O sea, perdón, estaba en un puente. No sé por qué estaba... No sé qué hacía yo ese día ahí, la verdad. No, me he perdido el muelle de San Blas. Nah, lo verás resumido, Aristo. Dios, que alguien haya hecho clip. Dios, lo que me ha dado pena es no poder tener la reacción en directo, claro. Sí, wow, a ver... Es una putada por yo no poderlo podido grabar de otra forma. Vamos a volver a... Es que no sé si por producto de las drogas o el tiempo que ha pasado. Hay muchas cosas que no recuerdo por qué las hice. Porque hice el vídeo... Porque la música y esos momentos los hice yo en plan emotivo. ¿Por qué cojones hice eso?
Los vídeos alcohólicos en Twitter, o sea. Pero ¿por qué hice esos momentos en plan rollo emotivo? O sea, buena pregunta, en plan, ¿por qué motivo? En plan, ¿por el inicio de alguna serie? Ah, ¿los de el vídeo emotivo? Sí. El del principio, ¿lo hiciste tú? Para ponerlo en tu lecho de muerte. Lo hiciste tú, que lo tienes en tu canal, que se llama simplemente Señor White. Ya está. Se llama simplemente Señor White y lo tienes hecho. Simplemente Señor White. ¿Y lo hice simplemente por...? Simplemente no sé, por simplemente, no sé. A ver, es que verdad que creo que fue motivado porque encontré esa música y me pareció tan guapa esa música para hacer un vídeo rollo en plan... ¿Así? Sí, aquí, simplemente Señor White, hace 5 años. O sea, esto va mucho atrás de toda la época. De todo, de Pokémon y todo esto, o sea, antes de que yo te conociera. Bueno, no, mentira, yo hay momentos de ese vídeo que yo reconozco el de Lilith crítico al Sigilyph, que estaba en plan, al Sigilyph me está dando por culo, ya, no sé qué, no voy a ganar, ya me voy a ganar un poco de Sigilyph, no sé qué, le metes crítico, a mamar. Claro, es que aquí, por ejemplo, está George, por ejemplo, en los comentarios, está Leonex, que eso también es un suscriptor muy antiguo, Procuren también era muy antiguo, está Max, no sé si lo he dicho, estaba Max. Está también Zen ahí escribiendo, en plan, que le encantaban, en plan... Zen aquí ya no sé si era ya más grande o no. Y no sé, la verdad es que este vídeo es muy bonito. La combinación de la música y los momentos... No sé por qué hice este vídeo, pero no sé, estoy contento de haberlo hecho. Y la verdad que lo mejor de todo ha sido... ¿Has visto el vídeo de dos ratas se pelean con un churro con Linkin Park de fondo? Pues dos koalas se pelean con Señor White de fondo. Sí, un poquito sí. Procuren no fue ganador del torneo antes de mi canal, pues probablemente. Procuren es verdad que empezó siendo malardo, pero luego creció mucho como jugador. Dios. Puede ser. Es una pena que Max no estuviese durante antes de la entrevista, porque podría haber recalcado muchas cosas. Bueno, luego al final de todo podemos hacer un apartado rollo pues para que la gente pregunte cosas. Sí, creo. Si quieren que vayan dejando cositas, preguntar alguna cosa, no sé, que se haya dicho y no hayan estado tal, sí. Pues que la vayan preguntando. Me hace mentira, pero yo qué sé, yo me emociono viendo estas cosas. En plan... Yo personalmente... El vídeo de simplemente Señor White, joder, es muy bonito. O sea, hostia puta, me había olvidado de que habías hecho ese vídeo, pero muy bonito. No sé hasta qué punto queda raro que lo haya hecho yo mismo, un vídeo en plan no, bonito de mi canal. Es normal. Mira, yo, por ejemplo, mi canal, ahora con el tema del LS está más lleno últimamente, pero yo me acuerdo que cuando dejé el canal subía vídeos de mi vida. En plan, subí un blog de Londres, subí un blog de cuando me fui a Andorra, subí un blog, me acuerdo que esto fue mientras yo estaba haciendo vídeos, hice el vídeo de cómo me ha ido a mí este año, y hice un vídeo resumen hablando de todo eso, y a día de hoy ese vídeo lo quiero un montón, ¿sabes por qué? Porque yo todas esas cosas que enseñé en ese vídeo, esos archivos los perdí, y yo ahí tenía vídeos muy importantes para mí, y la única forma que tengo de verlos es este vídeo, y estas fotos, y sobre todo recuerdos que ahora a lo mejor no me acuerdo, pero en el momento sí, y además me acuerdo, al año siguiente, hice el mismo vídeo de otro formato. Quería hacer una película de cómo había sido para mí ese año. E hice la escena de postcréditos, hice la escena de la película, yo presentando la película como si fuera la gala de los Oscars. Yo la película y después la escena postcréditos dándole las gracias a todo el mundo que había participado en ese año. Y a día de hoy, o sea, yo me acuerdo encima ese vídeo, también se lo quería dedicar a mis dos mejores amigas en ese momento, que eran muy importantes para mí, se lo quería dedicar. Entonces me acuerdo que las invité a cenar a casa, les preparé la cena, que yo tendría... Era 2018, o sea, tenía 18 años, lo único que sabía cocinar era un huevo frito. Entonces, mi madre me enseñó a cocinar y tengo un buen recuerdo, tal. Y me acuerdo que lo que les dije fue, vamos a ponernos bonitos, es Navidad, es nuestra cena, tal. Y les dije, bueno, tal, vénganse aquí, yo voy a por las cosas, ahora vengo. Y como había una tele, en la tele les había puesto el vídeo, pero que no sabían que les había puesto el vídeo. Se los puse desde el móvil, que le di al botón de play. Y las dejé solas viendo el vídeo, que yo estaba de extranjis mirando, y de repente empezaron a decir, ¡buah, no sé qué, ¿te acuerdas de esto? Y de repente, en plan, ay Dios, como me haya puesto, porque todos ponían nombre completo, y una amiga mía se llamaba Cristina, pero se llamaba Cristina Beatriz, y odiaba que le dijera Beatriz. Entonces le puse Cristina Beatriz, y se me acuerdo de todas esas cositas, y a día de hoy, si yo me veo ese vídeo nuevo, voy a llorar, si yo me lo veo, yo soy un llorón. Y yo, si me veo eso, voy a llorar. Yo lo tengo ahí. Hablando de apellidos completos, le he prometido a mi pareja que no diré sus apellidos completos. Que es que son tan guays. Que es que te calientan. Inés. igual. Yo no quiero vender aquí la privacidad de nadie. Pero es que mis amigos tienen unos apellidos que te dicen, uy, no son Fernández. Vamos. Y bueno, respecto al vídeo, pues no sé, son cosas muy. Los vídeos, por ejemplo, yo ahí, pues. Como no tenía Twitter personal, porque a mí me parecía un poco tontería y no me gustaba, pues prefería tener únicamente el Twitter de Señor White. Y al final esas gilipolleces de subir un vídeo a una red social en plan borracho, que al final las hacemos todos, hemos hecho todos, pues yo las hacía en Twitter, que era el del Señor White. Que, a ver, yo qué sé, había gente, pero tampoco me importaba que me viesen hacer el ridículo.
Joder, y hacía mejores vídeos antes que ahora, tío. O no, o no sé. No, hombre, no. A nivel de contenido, el contenido ha mejorado mucho. Antes te ves un vídeo y cada dos palabras dices polla, gilipollas o subnormal. O sea, Pues es que me veo ahí. White, Bueno, a ver. literalmente quería ponerte en estos vídeos, señor White Humor, y hubo dos motivos por el que no lo hice. Uno, porque no me ha dado tiempo. Y dos, porque literalmente los mejores momentos era que cada 3 segundos decía polla o mira qué sudadera, mira qué pezoncitos me hace y haces así con el pezoncito y empiezas a lamértelo en directo. ¿Qué cojones? Bueno, en fin, Entonces, no. bueno, había cosas que digo, a ver, si la gente lo quiere buscar, que lo busque. De hecho, Max me insistió, háblale de señor White Humor. Y quería ¿El hablar señor de White, el señor señor White White Humor Humor. es mi humor o señor White? Es que claro, no hay No, vídeos como señor tal. White Humor, tu canal, señor White Humor. ¿Por qué cojones acabo de buscar simplemente señor White y literalmente hay un vídeo de hace 4 años, en plan, pasando por Pokémon Horario y estoy con un sombrero mexicano sin camiseta? ¿Cómo? O Paseando sea, por Pokémon no sé. ¿Por qué voy sin camiseta con sombrero mexicano durante 2 meses? Bueno, en fin, sin comentarios, no sé. No sé. Aris, No, no. Aris, ¿se ve el enlace o solo lo veo yo? No lo sé, no lo sé. No voy a comentar qué puta mierda de vídeos es. Ay, Dios, qué bueno, tío. Dios, me encanta. Buah, pues yo creo que O sea, esto, no. a ver, si la gente quiere poner alguna cosita, es bienvenido a ponerla, a participar. Uf, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Sabiendo, ha sido mi primerita entrevista, chicos, perdonad, estoy nervioso. Me habría gustado que hubiera salido mejor. Al principio estaba nervioso, ahora estoy ya como más calmadito. Pero me ha gustado mucho, me lo paso muy bien. La verdad que aunque hayan sido 3 horas, un buen podcast, ¿eh? ¿Será este el inicio de un nuevo podcast en internet? Hombre, pues podría hacerlo. Hombre, yo creo que hace más podcast. O sea, en plan, además de los debates que esta semana, pues tengo que ver qué día, pero entrará el debate de. Bueno, en verdad, a lo mejor, o el martes o el jueves, va a ser el debate de las tiers de la LC. Vale, pues intentaré En verdad, después de cenar, debería de decidirme, 100%. pasarme. Para avisar, para que no pase como hoy, básicamente. Bueno, para que no pase como el día que de repente llegué y tardasteis 5 minutos o 10 en llegar todos y en plan, bueno, este era un debate. Y claro, iba con mentalidad de que nada más entrar habría gente. Y claro, tardé, o sea, tardé 5 minutitos o 10 en. O sea, tardé 3 minutitos en recomponerme un poco, en plan, pues bueno, pues hago un combate solo. En plan, un poco ahí, full, ¿qué cojones hago? Bueno, Solo. te hago una pregunta importante que tengo aquí para concluir. ¿Te gustaría ver a alguien en concreto, o a la gente le gustaría ver a alguien en concreto en una entrevista de este estilo? ¿Sabes Yo lo que creo te que... agradecería que el debate fuese el jueves? Pues entonces lo haremos el jueves, si os va mejor a todos. ¿Quién me gustaría ver? A Rayon. ¿Te gustaría que trajera a Ryan? Sí, creo que gente que tenga cosas interesantes de decir. O sea, porque a ver, por ejemplo, con Luiso te puedes llevar mejor, pero creo que Luiso tiene cosas menos interesantes que decir que Rayon. O sea, creo que Rayon tiene más historia en internet. Sí, yo a Rayon no le conozco mucho. O sea, le A conozco, ver, pero no claro, tanto. me has preguntado cosas de salseo. De hecho, a ver, ahora que puede A que ver, el es chat. que no quería meterte aquí en temas de polémica. De hecho, te he sacado en No, algún no, no. momento alguna cosita así y ha sido como, bueno, vamos a cambiar de tema. Me he ido por donde no tocaba. No, pero yo qué sé, en plan, siempre con educación y respeto se puede decir de todo, o Ya, más o eso sí es menos. verdad. Luiso fijo que tiene cosas interesantes que decir, pero fijo que no las dice. Podría ser, también puede ser. Luiso es bastante cortado e introvertido, yo se lo propondré y demás, pero iremos viendo. Luiso Claro, entrevistó a Blessur, cuidado. Tú tienes anécdotas con Vegeta, Luiso entrevistó a Blessur. ¿sí? Tiene una entrevista, él hacía esa entrevista en su canal, me entrevistó a mí, entrevistó a alguien más y entrevistó a Blessur. Ah, pues no lo sabía. Ah, pues Tiene mira que. un vídeo con 4 millones de visitas. ¿Luiso? Sí, todas esas cosas las tiene. Wismichu le copió un sketch a Luiso, pero eso Wismichu no lo sabe, pero se lo copió. Ah, bueno, O no lo sea, sabe, claro. el último vídeo me hizo mucha ilusión porque yo me veo a Wismichu y de repente pone, cojo una patata y me la como. Y Luiso tiene un vídeo en su canal que es, cojo un Choco Crispy y me lo como. Y es literalmente la misma escena recreada primero por Luiso, luego por White, luego por Wismichu. Bueno, primero por un anime, ¿no? Que creo que es Death Note. Bueno, yo creo que pues es un momento, pues eso. El próximo invitado a mí me gustaría que fuese Rayo. En plan, además teniendo en cuenta las posibilidades. O sea, porque yo qué sé, te diría. No sé, a ver, Blesus no te diría, porque a mí no me interesa mucho Blesus. Pero a lo mejor sí te diría Zen. Zen, yo creo que también se puede sacar cosas súper interesantes. Pero Zen a lo mejor sí la cede. O sea, sí que Zen accedería a hacer. Es que a lo mejor, a ver, te va a decir copiar. Entrevistas se iban haciendo desde que el mundo es mundo, ¿no? No sé hasta qué punto yo haría entrevistas a gente. Si las haría bien, mal.
o no. A mí no sé, me gusta tocar un poco todos los palos. A lo mejor sí que me animo y a lo mejor te hago a ti una entrevista, Grox. Si, no te diría que no, no te diría que no. A lo mejor un día intercambiamos roles y tú claro. Te llevas el stream, tú me entrevistas a mí. Me preparas claro. El vídeo para que yo llore y yo en plan... Buah, es que claro, las cosas de prepararse, quizás F, bueno... Claro, yo un poco porque puedes preguntarle, a Luis o me conoces. ¿Quién eres? Y el otro, bueno, vamos, ¿Qué has venido a presentar? ¿Tú tienes algún libro o algo así? De hecho, no me gusta tanto el formato de bronca, ¿no? En plan, al principio hacía gracia y tal, pero luego no. Pero bueno, yo creo que es un momento para despedir en plan pues las preguntas del chat. Si el chat quiere recalcar algún tema en específico, alguna cosa que no se haya tratado en la entrevista o que tiene, o sea, o a lo mejor aunque no la haya visto la entrevista, que quiere que vuelva a repetir o a recalcar, pues es un buen momento. Sí. A ver, hemos hablado muchas cosas. Hemos hablado, para que la gente sepa que no ha estado en todo el directo, de los temas que hemos hablado. Hemos estado, para empezar, de cómo estabas anímicamente, qué tal te encontrabas, que es muy importante. Poca gente pregunta qué tal estás. Por cierto, chicos del chat, ¿qué tal estáis? Después que, bueno, también que cómo es que te presentaste un poco y tal, y que cómo hiciste empezar en YouTube, que cuánto tiempo llevabas. Que qué temas has tratado en tu canal de YouTube, que no solo has tratado Pokémon, que también has empezado con Call of Duty, con LOL, con E3, que conoces mucha gente en base también a YouTube, que también has conocido gente con la que después has compartido en YouTube, como Pikman. También hemos ido al tema personal, hemos tratado de tus amigos, de tu familia, bueno, por encima, tu pareja, la verdad que tu familia hemos tratado poco y lo tenía como aquí, como tal. Pero de tus aficiones también, del fútbol, del atleti, del balonmano. Y en el tema de Pokémon y competitivo hemos hablado de tus amigos, de cómo conociste a George, a Rayon. Me faltan 2 horas y 20 minutos para terminar el proyecto, por lo demás bien. Muy bien, Rich. Hemos hablado de los montajes del LOL. A ver, no, porque simplemente es, pues sí, me aburría y... Homenaje a Mutska. Hostias, ese vídeo no me podía ni imaginar que tuviese tantas visitas, ¿eh? O sea, no me lo imaginaría nunca. O sea, de locos. Pero bueno, respecto a los montajes de LOL, pues poco que decir. En plan, me divertían, era malísimo y yo creo que la gente que jugaba conmigo se reía viéndolo. O sea, en plan, Rayon los veía y se despojaba con lo de George, lo de... ¡Ay! ¿Qué le dijo George a Charmy? Hostia puta, es que Rayon se lo sabe de memoria y yo no me acuerdo, tío. Es que ¿cómo me puedo olvidar de estas cosas? O sea, soy horrible para estas cosas. El de quién era el pasivo, tú o él. Y de repente aparece, ¡wow! barras. Sí, ese momento fue en plan de, hostia, sí, quién era el pasivo, tú o él. En plan, ¡wow! Ese momento fue épico. Fue muy épico. A ver, luego sí que me puse en plan full serio, y con musiquilla del chico de Almaí, en plan ahí diciendo, ¡ey! No soy tan malo. Pero sí lo soy. Y bueno, eso ha sido todo un poco. La tendré resubida en el canal de YouTube. La tendré entera para que tú se la puedas pasar también a gente que quieras o alguna cosita. Sí, sí quería verla. A lo mejor verla, claro, es que verla a lo mejor resubida en Twitch le cuesta más que verla resubida en YouTube. Claro, no, te la pones en YouTube, rollo podcast mientras conduces, ¿sabes? Rollo programita de radio, tal. Eso siempre arregla. Sí. Así que bueno, a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat a lo largo de la entrevista y a los que estáis viendo esto resubido. Recordad que podéis seguirme a mí en Twitch para ver más entrevistas, egrox/. Aquí tenéis el Twitch del entrevistado del señor White Pokémon. También le podéis seguir en Twitter, señor White PS. A mí también me podéis seguir en Twitter, @egroxamin. Y bueno, tendréis mis redes sociales, las de White, en la descripción. Dejaré un enlace con el vídeo oculto en la descripción. El vídeo que acabo de hacer para que tú también lo puedas ver así como con rollo en plan la melancolía. Y eso. Que espero que todo vaya bien. Dejadme también por los comentarios del vídeo YouTube si lo estáis viendo en diferido, aquí nos gustaría ver. Y bueno, que eso ha sido todo, que nos vemos próximamente en más. Hasta luego, chicos.